Bueno, lo importante es que hemos descubierto bastantes cositas. Vamos a ver, no es mala estrategia esa que me dices, amigo. Gracias por tu apoyo, Alfonso. Vamos a intentarlo, pero de en principio, lo que me fastidia más de la partida no ha sido caer, sino no haber abierto las puertas esas. Quiero saber dónde está todo, cuáles son todas las puertas para hacer la estrategia total, porque sin haber abierto el mapa entero es difícil hacer una estrategia por completo. Pero bueno, vamos a ver si encontramos la primera ánfora lo antes posible. Vamos a matar aquí con el cuchillo, perfecto. 260, por cierto, me he cambiado Mustang y Sally. No he visto el Doctor Chungo, no sé si en alguna. Es que realmente estoy buscando eso. Estoy buscando y dónde se hace el Pack-a-Punch también. Sí que hemos recopilado bastantes cositas de lugares o abierto bastantes lugares y hemos visto y teníamos, yo creo, de hecho, todas las piezas, ¿verdad? Es grande el mapa, por cierto. Todas las piezas del Pack-a-Punch, pero donde se genera su fabricación no la hemos encontrado todavía. Hemos visto también lo de la botella, bueno, hemos visto cositas, hemos aprendido mucho y ahora lo vamos a aprovechar en este mapita. Más o menos me lo voy conociendo, no creo que caigamos tanto. 1480, ya sé dónde están los recovecos por los que los zombies nos quieren tumbar, así que vamos a ir un poquito más a lo seguro. Esta es la buena, amigos, gracias de corazón por estar ahí dando vuestro apoyo y disfrutando de la chapita. Quedamos hoy, como siempre, de lunes a sábado, gracias de verdad. Quiero darle también el... Uy, hay que hacer también unos cuantos... hay que ir al excusado unas cuantas veces. Me voy a limpiar las manos, no vaya a ser que lleguemos ahí y nos dé algo esto. Pero también hay que llegar a la corriente. Estamos ahí, vale. Ah, mira, la higiene nos da puntitos. Vale, perfecto, la higiene nos da puntitos, ¿no? Eso es lo que ha aparecido. Mira, una objeción tarea, perfecto. Me vienes estupendamente porque me iba a rodear ahí. 1960. Una ametralladora no, que nos va a hacer menos puntitos. Tenemos que matar, tenemos munición también. Vamos a seguir, ahora sí, esta es la buena. Vamos ya saliendo, ¿por dónde tenemos que ir? ¿A dónde vamos? Vamos, amigos, corriendo. Perfecto, 3220, vamos a seguir abriendo porque quiero llegar a la primera ánfora lo antes posible. A ver, dame dinerico por aquí. Pillamos el teléfono, le damos también al dinerito, 250. Y la comidita, no me deja, ¿Whopper? Ah, vale, sí, perfecto. Vale, que me llama el del autobús, ¿no? Y hasta que no me llama, nada. Delivery to Dollar General Bus. Vale, perfecto, tenemos 1000 por aquí. Nos falta una pieza del escudo. Nos falta haber pillado la pieza del escudo. Ahí me he columpiado. ¡Sí, la pieza del escudo! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado aquí atrás? ¿Qué hay aquí detrás? Espérate, me he quedado aquí pillado. No sé qué hay atrás. ¿Qué narices hay atrás? Espérate, vamos a disparar aquí para despejar un poco. ¿Qué hay aquí atrás? ¿Qué me he dado con ello? Pues no sé qué hay aquí atrás que me he dado con ello, pero vamos, sería el respawn del zombie, ¿no? Era el respawn del maldito zombie que me ha reventado. Me casi se la mar. Mira que intentaba, no sabía que había un respawn ahí. También donde lo han puesto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entre una mesita y un este. Uf, un cabo, no lo quiero. Tenemos aquí un por dos. Vamos a intentar aguantar aquí. Espero que no haya cabo. Espero que. Déjame en paz. Uy, otro por dos. Muy bueno, vamos a intentar sacar puntos. A ver, vamos a intentar. No, es que lo pillo el cabo, Lo pillo, vamos a aguantar. Espérate. A ver. Sí, vamos a recargar. Van a venir despacio. Quiero pillar el cabún por dos también. A ver, vente más rápido, amigo. Vente más rápido. No le doy. Se me va el cabún. Se me va el por dos. Se me va todo. Vale. Nada. Lo pillo. Pillamos el por dos también. La ametralladora también, que no queremos para nada. Yo no sé por qué nos está dando tantas cosas ahora mismo. La pieza del escudo, que me había olvidado, que está por aquí dentro, ¿no? Correcto, ahí. Venga, nos lavamos las manos. ¿Me vuelves a dar puntitos o qué? A ver, washing, venga, nos da puntitos, 350, oye, yo creo que lo que hay que hacer es ir al Taco Bell ese todo el rato. Creo que hay que dejar un zombie, ir al Taco Bell todo el rato, sacar un montón de puntazos e irnos después. Ir a abrir todo el mapa y luego ya centrarnos en las ánforas si acaso, ¿no? Porque, venga, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer las ánforas después, cuando vengan muchísimos zombies con un arma buena. Nos vamos a olvidar de hacerlas al principio. Porque porque hay que abrir muchas zonas, hay que abrir muchos lugares y no nos va a salir rentable. ¿Cómo podía abrir yo por aquí? A ver, ¿dónde había que abrir? Aquí, 1500, perfecto, vale. Oye, que por aquí no era. Esta era la de 4000. A ver, mira, aquí tenemos una. Vale, vamos a llenar esta entonces. Esta sí que la vamos a llenar, evidentemente. Esta sí que la vamos a llenar. A ver si podemos hacer una bolita, madre mía, sin un arma de verdad. ¿Qué teníamos por ahí? Nada, ya está abierto el Burger King. Han abierto ahora para comer. El revive correcto, aventuras, no lo tenemos. Venga, me voy a pillarlo entonces. Me voy a pillar lo que tenemos aquí. A ver si le puedo dar una vuelta a los zombies y compramos la MP5 esta mismo o qué. Esta yo creo que nos permitirá. Es que todavía tengo balas de la RK5. No sé si hacerlo, Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si no nos sale ningún zombie. Creo que estaba la AK-74U en aquella esquina, ¿verdad? Vale, vamos a gastar entonces estas balas primero y después nos venimos a la AK-74U, ¿vale? Si os parece. A ver, que vayan viniendo. Venga, va, ir viniendo. Tiramos unas granaditas, ¿ok? Vamos a darles con esto mismo. A ver, intentemos no dar esto muchas balas. Uf, no sé si está el tema de las prioridades como debería, me está dando unos lagazos tremendos, A ver, siguen, por ahí se sigue llenando de armas. También nos puede dar una dingo, Antes nos ha dado una dingo aquí, o sea que lo mismo no me compro ni un arma siquiera, Si podemos hacer la ánfora rápidamente. Bueno, rápidamente no, si la podemos hacer. Me vale con hacerla al ritmo que sea, al ritmo que quiera. Por aquí se puede pasar, sí, sí se puede, chapitas. Quítate este pesado.
Madre mía, yo no sé ni cómo no me han reventado ahí. ¡Tremendo, tremendo! ¡Madre mía! Cuidado, cuidado, es que este arma ya no mata, ya no mata nada, ya no mata nada. Quiero a ver, uf, me la estoy jugando demasiado por aquí, me la he jugado demasiado. 3810, me la he jugado demasiado para no llevar un arma. A ver, dame un arma ya. No, otro almita por aquí. Los voy a reunir y les tiro las granadas, ¿vale? Y luego ya compraremos. Mustang y Sally, ahí sí que pone que son Mustang y Sally, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos dejar aquí que sean una bola. He perdido solo un quick revive. No, he perdido ya dos, ¿no? He perdido ya dos. Vale, venga, vamos a pillarlo. De todas maneras, por si acaso, que estoy arriesgando mucho al principio. A ver, 3510. No voy a comprar ningún arma. Voy a ver qué armita me dan. Demasiado te la juegas, me dice Rozabrujo, ¿verdad? Demasiado, demasiado. Pero ya sabéis, sin riesgo no hay partida. Ese es mi lema, así que vamos para allá. La estrategia de... Vale, como pones para. Ah, vale. Hola, chapita. Ya podemos verte la cara, tío. Encantado. Gracias, Jonathan. ¡Hombre! ¡Guille! Ese pedazo de Prime, amigo. Ese pedazo de sub. Me cachis a la mar. Gracias, gracias por ese pedazo de Prime. Tres mesazos ya por aquí dando tu apoyo. Grande, grande, Guille. Mil, mil gracias de verdad, de corazón, por tu apoyo. Ole, ole, gracias de verdad por renovar tu suscripción, amigo. Tres mesazos ya. Grande, grande, amigo Guille. Muchas, muchas gracias de verdad por ayudar a que podamos conseguir. Una bebida. Uf, si me dan. Que me, no me des el Daiquiri. Bueno, no está mal la viuda, No está mal la viuda, Pero nos va a obligar a comprar un arma. Mira que yo quería irme con un arma ya comprando aquí los 4000. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a comprar la K-74. O vamos a intentar, espérate, si me lavo las manos me sigue dando, ¿verdad? Si me lavo las manos, vamos a intentar una cosa. Vamos a intentar una cosita. Nice higiene, vale, aunque sean 350. Voy a ir lavándome las manos todo el rato. No sé si irá por ronda, pero ya hemos visto que lo del Taco Bell no. Yo creo que va a ir por tiempo, va a ser un poco aburrido. Pero ¿qué vamos a hacer? Así podemos ir al baúl y comprar un arma. ¿Vieron dónde está el baúl? Venga, vamos a ir al baúl primero. Vamos a ir al baúl y compramos un arma allí. Que veo que no está lo de los 4000. Y aquí además le podemos dar... Espera, 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 amigo. Amigo, amigo, toma que te he traído un regalo. Toma para ti, 1000 puntacos, perfecto, 3270. Tenemos por aquí también que abrir el baño para conseguir la pieza del escudo. Ya tenemos dos, ya hemos visto dónde estaba la otra también. A ver, despejamos esto. Vale, aquí nos vamos a la zona de atrás, donde está el siguiente ánfora. Pero tenemos aquí la caja, vamos a comprar. No tenemos balas, dame algo rico, por favor, dame algo bueno. Dame algo que nos guste. Esto no, por favor, una Remington, no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Era lo que había, era lo que había. Vale, mi idea también es poder llegar al Taco Bell lo antes posible, claro, son 4000, y poder intentar hacer más puntitos. Hacía mucho que no me pasaba, ya había ganitas. Gracias, Guille, amigo, gracias por tu apoyo y por esos tres mesazos ya por aquí, gracias de corazón. Por ese pedazo de Prime, gracias de verdad. Vale, pues intentamos llenar esta, ¿no? A ver si nos da un arma esta, me cachis en la mar. Aunque la bebida no ha estado mal, tampoco, nos puede cubrir bastante. Pero bueno, vamos a intentar a ver llenarla esta con esta escopeta. A ver si podemos dejar el máximo de ánforas llenas y llegar una ronda tempranera a la última esa o a la penúltima, no sé cómo lo haremos. Que no tienes el revive, dice. Ah, vale, sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, vale, me lo has puesto antes, ¿verdad? Gracias, Cizañero, a los buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por regresar a este tu canal de Chapitas. Gracias, gracias de corazón. Venga, pues vamos a ver si podemos conseguir darle cañita a este último zombie. Yo creo que ahí se llena, ¿no? Sí, correcto. Vale, las albas también cuentan por aquí. Me voy a quedar con la Remington entonces. A ver si nos da una munición también. Podríamos matar con esto. No sé si había algo más que recoger por aquí. Me parece que no, ¿no? Las piezas del escudo salen siempre en el mismo lugar, que también nos sirven de bastante. Pero como no vamos a poder recoger la última hasta que abramos bastantes puertas, me voy a olvidar de ello. Vamos a hacer primero la intentar hacer el máximo de ánforas para ver qué cositas nos dan. A ver si nos dan alguna cosa interesante que no sea una ametralladora, que es algo... Que bueno, es pan para hoy, hambre para mañana. La verdad, esa ametralladora, esa máquina de muerte, ¿no? Podríamos decir, que no nos sirve para mucho. Prefiero que nos dé una dingo, ¿dónde va a parar, verdad? Con esa dinguita podemos hacernos cositas. Lo que pasa ya que en ronda 14, pues empieza ya a flojear esa dingo. Venga, a ver, que tenemos munición. Voy a ir matándoles con esto, aunque no nos sacamos muchos puntos. Ahora pillamos la munición y si queréis después, a los últimos que vengan más despacito, una vez tengamos el ánfora hecho, les damos con la pistola, ¿vale? Ahora vamos a gastar al máximo esta escopeta antes de cogerla. A ver si viene alguno más. Parece que no. Venga, la pillamos ya, que está bastante barbadeando. Al final siempre me pasa lo mismo. Voy al top y no la puedo pillar. 1710. Esperaros, que tengo una cosita para vosotros. Por aquí metida. Se llama Golden Grizzly. Golden Grizzly para vosotros, zombies. Vamos a hacer una bolita aquí. Y le vamos a dar cañita con esto para intentar sacar el máximo de puntos ahí en una bola buena. A ver, cuidado. 2100 puntitos por aquí. Vale, perfecto, seguimos. ¿Se acaba? Ah, no me digas que se acaba. Bueno, vamos a seguir juntándolos. Vamos a ver si podemos sacar petróleo de esta ermita, Golden Grizzly. Ahora nos vamos a ir al taco, nos vamos a ir. Si hacemos 4000 sería ideal, ¿eh? Si hacemos 4000 sería lo idóneo. Porque así nos podemos ir al... Bueno, hay que pagar algo más, ¿no? En el Taco Bell, me parece. ¿Se ha llenado ya? No, todavía le queda algo. Vale, vienen todavía zombies por aquí. A ver si los podemos juntar, espérate. Les vamos por aquí de momento. A ver, cuidado, que con la araña también, como se nos ponen ahí a caminar lento, podemos... ¿Queda alguno más? Sí, queda alguno más por aquí. A ver, todos los que vengan rápido, cuidado con estos también, que van a salir ahora mismo de su letargo enredado entre las telas de araña. Y
te necesitamos. A ver, 3.880. Voy disparando así para poder sacar el máximo de puntos, ¿vale? Por eso no apunto ahora mismo a la cabeza ni nada. Me da igual. ¡Ay! Y en la esquina. Mira, nos ha dado la ametralladora justo lo que no quería. Bueno, pues vamos a intentar dejar a un par solo y nos vamos a abrir ya con esto. Yo creo que con esto podemos sacar bastantes puntos de momento todavía. A ver, de hecho tenemos una munición ahí. Esto, mira, vamos a pillar y nos lo vamos a quitar porque quiero sacarte por ahí de aquí. Vamos a dejar a un par que vayan lentos, a ver si podemos. O tiro una granada porque cada vez se quedan en el suelo. Es que prefiero que vayan de pie. Prefiero que vayan de pie por si las mosquis. A ver, cuidado, cuidado, que les estamos dando cañita a estos zombies. Demasiada, demasiada. Mira, ¿ha quedado en el suelo? ¿Cómo se ha quedado en el suelo ese? ¿Cómo se ha quedado ese en el suelo? ¿Cómo lo he tumbado? ¿Con qué le he dado? ¿Con la pistola esta? Eso es impresionante. Esta arma es impresionante. Vamos, lo dejaste en el suelo y todo. Vale, 6.800. Venga, me voy a dejar estos tres. Va, me voy a dejar estos tres. ¿Hacemos otra tirada? Es que nos ha dado una castaña tremenda. Pero bueno, sí, vamos a hacer otra tirada. No nos la vamos a jugar. A ver, vamos a quitarnos a este de encima también con esta pistola. A ver si podemos llegar rápido. Madre mía, las alitas, que se me olvida. ¿Qué nos ha dado? Otra vez. Ay, es verdad, si tenemos este arma gratuita por ahí. No tenía que haber tirado. Bueno, me la llevo que me gusta más. Me la llevo que me gusta más. Aunque tenga 5 balas por. Mira, hay otro por aquí. Hay otro por aquí. Bueno, pues nos vamos entonces. Madre mía, con las viudas se me olvidan. Venga, a tomar por viento ya, las viudas. Vale, vamos a intentar llegar al Taco Bell, sobre todo, para poder hacer el. Para poder dejar aquí en los Red Room. Aquí nuestro regalito, ¿no? Vamos a dejar regalitos por aquí, a ver si se puede. Cogemos la otra pieza del escudo. Todavía que abrirlo interminablemente. Me parece que no vamos a tener suficientes puntos. Vamos a ver si. ¿Creéis que le podremos traer más comida aquí a nuestro amigo del autobús? Vamos a mirarlo. Y muchos desembocan, Haz, dice. Y muchos desembocar, Haz, me dice. 13 ahí. Y la electricidad me dice. Rezo brujo. Vale, amigo, perdona, que no te veía. A los buenos días, titañero. Vamos, vamos. Buenos días, chafas. Feliz día, Ángelote. Buenos días. Gracias, gracias por estar por aquí, amigo. No tenemos más quick revive, es el último, esta tiene que ser la buena. Claro que sí, va a serlo. A ver si podemos recoger más dinerito por aquí, no nos dejan. ¿Puedo recoger más Taco Bell aquí para el del autobús? No, vale, ¿dónde podía sacar yo puntitos por aquí? Extras, lavando las manos, eso es, lavando las manitas. Vamos a ver si sacamos unos cuantos puntitos. ¿Las tenemos limpias? No. Nos lavamos las manitas. Nos da 350, me parece, ¿no? Por lavarnos las manitas. Desembozar, me dice Reto Brujo. Vale, vale. A ver, por aquí. Nice higiene. Vale, 4.000. Vamos al Taco Bell. Voy a intentar hacerlo del Taco Bell porque si comemos taco y venimos y lo soltamos, nos va dando 1.000 puntacos, 1.250 punticos todo el rato. Así que vamos a intentar hacer así 2.000. Madre mía, queda mucho, ¿eh? Para abrir. Mucha higiene tengo que tener para que esto funcione. No sé cuánto nos pedirá. A ver, esto aquí hay 100 puntitos. No, es que las máquinas no tienen puntitos. Madre mía, los del Burger King se vuelven ahí locos con la escoba debajo de las máquinas. Bueno, para sacar aquí 100. Madre mía, por favor, mejoradla. Answer the phone. Hello, I want burgers now. Ok, esto no lo hemos dado antes, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Está buscando una hamburguesa nueva. Vale, vamos a buscarle. Second mission, go to the kitchen. Go to the kitchen, vamos a la kitchen. Venga, eso nos da puntitos, por lo tanto vamos a intentar hacerlo. No lo hemos hecho antes, vamos a la kitchen. Aquí está, nuestra amiga, la kitchen. ¿Ahora qué hacemos? Algo ponía por aquí. Press to open fridge, vale, perfecto. Oh no, we're out of ingredients. Out of ingredients, vale, no tenemos los ingredientes. Hay que ir a buscarlos, entiendo, ¿verdad? A ver, go to Dollar General to buy more ingredients. Vale, hay que ir al General Dollar, que ya estaba abierto, ¿no? Tomato. Vale, pues nos vamos a poner el tomato corriendísimo, que creo que estaba por aquí apoyado en una de estas, ¿no? A ver, todavía no tenemos ni la corriente ni nada. Ahora iremos, ¿eh? Ahora iremos a la corriente. Quiero a ver si podemos sacar el máximo de puntos para poder llegar. De hecho, pues estaba por aquí el tomato, ¿no? Me parece a mí que estaba en una estantería, si mal no recuerdo, ¿eh? A ver si lo vemos por aquí. Es una caja grande, esta es, correcto. Collect ingredient. Vale, perfecto. Segundo ingrediente, bread. Eso es pan, ¿verdad? Tenemos que buscar el pan. A ver, esto no será, ¿no? Este no me vale, ¿no? Ahí tenemos un buen filetón ahí, un buen cacharraco. Pan por aquí. A ver, no, esto es café, eso es para el postre, ¿no? Esto es para después. Mira, tenemos aquí la bebida, la pieza esta. A ver si encontramos el bread. Es pan, ¿verdad? A ver, como lo coja de la basura, me parece que no va a ir nadie al burger, ¿eh? A ver, si tenemos ese pan. ¿Dónde estará? Tiene que estar por aquí dentro. Tiene que estar en la General Store. Así que vamos a darnos una vueltecita también, a ver si lo encontramos. Me cachis en la mar. Espero que todos tengáis buena semana. Igualmente, Juan, amigo, gracias por pasarte por aquí. Buenos días. ¿No juegas a mapa de Origins? David, es mi mapa favorito, pero no juego a mapas originales en stream. Bueno, y fuera tampoco, porque ya no tengo tiempo. Pero solo jugamos a los custom maps actualmente. Solo jugado a los custom maps porque imagínate tener más de 190 mapitas custom a tu disposición, pues la verdad que hacen un poco complicado tener ganas de jugar a otra cosita que no sean mapitas nuevos, ¿verdad? Vale, hemos sacado ahí dinerico, algo hemos rascado por ahí. A ver, mira, aquí está el pan, perfecto. Y ahora, Session Night, uy, Shasonins, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, por favor, algún angloparlante por aquí, alguien que sepa un poquito de qué se está refiriendo. Session Hints, esto. Será el. Yo creo que va a ser esto, ¿eh? Va a ser esto, ¿a que sí? A ver.
No, pues no va a ser esto, ¿eh? Pues no sé a qué se refiere. ¿Senson Hinch este qué es, amigos? Especies. Ah, vale, Edu, gracias. Gracias, amigo. Gracias de corazón por tu apoyo, por tus conocimientos. Está bien. Por aquí tenemos café, no tenemos especias. A ver, por aquí parece que tampoco. Debería de ser un botecito de especias, ¿no? Si no me equivoco, especias. Vale, gracias, amigo. Pero Edu, buena, sigue con el Burger King, ¿no? Correcto, Alessi. Alessi, el carro, correcto. Seguimos por aquí con esta mapita que probamos. Un rato. Por ahí ponía algo. Por aquí ponía algo. Es por aquí seguro. A ver, está aquí fijísimo. Aquí ponía algo, no me fastidies. Habéis visto, ¿no? Que ponía darle a la X, ¿verdad? A ver, está la detrás, entonces. Ahí está, collect ingredient. No, vale, meat, eso sí, ahora sí que tenemos que... Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, amigo. Y pay at the register. ¿Cómo que pagar? Ay, que hay que pagar. ¿Y cuánto hay que pagar? No me fastidies. ¿Cómo? Espera. Pay, vale. Vale, good cook to burger now. Vale, pues nos vamos al burger. Tenemos que hacer aquí el pedido y todo. En la estantería. Gracias, David, amigo. Gracias por tu apoyo. Hombre, Juan Lee. Juan y yo. Gracias por seguirme. Gracias de corazón. Un saludo desde Málaga. Un saludito, Juan y yo, amigo. A toda nuestra gente de Málaga. Me cachis en la mar. Gracias de corazón por estar por aquí dando tu apoyo también. Qué grande. Trabajé unos meses por allí por Málaga. Qué grande. Qué gente más grande, de verdad. Muchas gracias, de verdad, por estar por aquí, amigo. Trayéndome también viejos recuerdos. Gracias de corazón. Vale, tenemos que cocinarlo por aquí. Vale, wait for it to cook. Vale, vamos a lavarnos las manos para seguir sacando dinerito. Ya sabéis que estos mapitas son muy importantes, hacer todas estas misiones secundarias que nos van dando dinerito para poder seguir abriendo cositas. Tenemos de momento para poder abrir dirección al Taco Bell, así que vamos a ir. Ahora volveremos, dice, no delivery in the house behind Dollar General. No delivery into the house. ¿Cómo? ¿Tengo que venir a por la hamburguesa o cómo va esto? A ver, ¿se ha cocinado ya? No sé si eso es lo que se refería. ¿Se ha hecho esto ya? No, new delivery, me dice. Como que nuevo pedido. ¿Me ha dado puntos? No me ha dado puntos. Oye, ¿dónde está la hamburguesa? Si la ha dejado aquí. Madre mía, se han comido el troncho. El zombie se ha comido el troncho de carne. ¡Escupe! No quiere escupir. La madre que lo parió. Bueno, tenemos aquí el Dollar General. Vale, perfecto. Pues dice que hay un new delivery. ¿Por dónde será esto? A ver, igual es en la caja. Igual me pagan en la caja, ¿no? A ver, no, vale, tendremos que ir a otro lugar. Tenemos ahí una ermita también, dice que New Delivery. Ah, espérate, no será en el teléfono este, ¿no? En el teléfono, a ver. Hay cabinas telefónicas que nos van pidiendo, nos van diciendo cositas. No sé exactamente dónde será. Me encanta que mientras estás hablando, estás jugando. Gracias ya, Juan y yo. Gracias, amigo. Es un poquito la intención del canal. Así que gracias de verdad por tu aprecio, por apreciar lo que hago con tanto esfuerzo, de verdad. Que os lo agradezco un montón. Vale, aquí no, tampoco. En este lugar tampoco se puede. A ver si podemos regresar hasta otro lugar. Aquí tenemos una cabina, ¿no? ¿Esto qué es? Nada, tampoco, no nos deja. Yo no sé dónde hay que ir. A la caja no. Bueno, vamos a ir a abrir entonces. Grande eres tú, brothers. Y muy poco que juegan al zombies. Eres yo, bro. Gracias, hombre. Juanillo, amigo. Gracias de verdad, hombre, por tu aprecio. Te lo agradezco un montón, de verdad. Gracias por estar ahí también. Que es gracias a vosotros que estoy aquí dando la chapita de lunes a sábado. Gracias de verdad. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Decía que había que ir al store. No, pero yo lo que quiero abrir es el Taco Bell. Que el Taco Bell ya sabéis que nos da 1250 cada vez que vamos a depositar. Mejor dicho, ¿verdad? A ver, y además tenemos aquí la corriente también, que tenemos que darla. Son otros 1250. Vale, y tenemos otra ánfora aquí, que la acabo de ver, me acabo de fijar. Tercera ánfora. Nos quedarían dos. La del lugar donde pone la M, ¿verdad? Donde está aquel... Por aquí no es, ¿no? Chapitas, por aquí no. Por aquí tenemos balas de esto, del executioner, que si lo sé no compro balas. Me vengo hasta aquí. Creo que tienes que entregar, me dice, pero ¿tengo que entregar? ¿Y dónde tengo que entregar? En el General Store, ¿no? ¿Y a quién se lo tengo que entregar? No lo sé. Igual, espérate, igual está el pedido aquí. Igual está el pedido aquí encima. Espera. Igual es el pedido lo que tengo por aquí. Nos salva una pieza del escudo. De momento no la tenemos ni la tendremos disponible. Este algo tiene que hacer después, ¿eh? Vale, por aquí no se puede, por el teléfono tampoco. Espera, a ver si está aquí, donde se hacen los pedidos. No me deja. En donde la segunda vasija, me dicen. Donde la segunda vasija. Mira, aquí tenemos. Vale, no, la teníamos ahí. Teníamos ahí la food. Teníamos ahí la comida. Según pone aquí, hay que entregarlo en el dólar o aquí al del autobús. Espérate, a ver si hay que hacérselo al del autobús. A ver, hola amigo, no, vale, hay que buscar aquí que hay que dárselo. Este, uy, este, madre mía, está con una lata de gasolina y todo ahí quemando un coche de la policía. Pero bueno, qué locura es esta. ¿Y esto? ¿Y este quién es? Employer of the Month, Dollar General. Es el empleado del mes. A ver, ¿cómo llegaba yo al taco para luego venir aquí? ¿Cómo llegaba yo? Ah, al Taco Bell, claro, hay que llegar al Taco Bell. A ver, ¿dónde hay que llegar? Al Taco Bell. Por aquí no se puede, ¿no? Vale. Ponía yo House Begging Dollar. House Begging Dollar. Así, ¿no será por aquí? Espérate. Ahí no. House Begging Dollar. Pues ahora mismo no sé dónde puede ser. Debe ser por algún otro lugar que no hemos abierto, yo creo, ¿verdad?
A ver, vamos a intentar, a ver si podemos sacar más dinerito. Hay que abrir el Taco Bell, hay que abrir el Taco Bell. Son 350 cada vez que nos lavamos las manos, así que vamos a intentar lavar las manitas. Por eso no dan puntitos, yo creo que las máquinas, ¿no? Porque dicen, si es muy fácil sacar puntetes, amigo Chapitas, vete aquí y te coges aquí solo con lavarte las manos, ya te dan 350 y te puedes venir todo el rato. Chapitas, ¿qué va a poder? Joder, hombre, Dani, amigo, gracias por tu aprecio, te lo agradezco un montón. De verdad, gracias, gracias de verdad por tu apoyo, por tu aprecio y por estar un día más. Gracias, gracias de corazón, hombre, por ese piropazo. Mil, mil gracias, de verdad, te lo agradezco un montón. 890 puntitos, son 1250 y empezaríamos ya a hacer buenas plastas por ahí. Eres una máquina, tu voz es el locutor, enganchas, tío, jaja, y encima juegas de... Hombre, gracias, tipo, también por tu aprecio. Gracias, gracias de corazón por estar también aguantando la chapita. Gracias a vosotros, de verdad, que estáis aquí también, como digo, aguantando la chapita de lunes a sábado. Gracias de corazón. A ver si... Ah, vale, es que eso no se puede abrir hasta que damos la corriente, me parece. Hola, Chacho Gamer Pro, ¿cómo estás, amigo? Ah, pues sí que se puede abrir por 1250, pero bueno, nos interesa más abrir el Taco Bell. Tenemos por aquí otra Amphora. A ver, aquí hay otro teléfono. Igual hay que entregárselo por aquí a alguien, ¿eh? Y no lo sabemos, la comida, a ver. Ponía en la dólar, no sé qué. Bueno, son 1250, tenemos que darnos otra vuelta. No nos queda más nariz. A ver este, espérate, este tampoco es ponía House Beijing Dollar. Uf, no sé exactamente dónde puede ser eso. A ver si es por aquí, espera, no, por aquí es el King, el este. No sé dónde puede ser. Tiene pinta de que será en la casa, será en el edificio grande, ¿no? A ver, por aquí hay otro teléfono, no nos dice nada. Tenemos que finalizar este pedido, ¿no? Yo imagino. Gracias, Paco, amigo. Gracias, 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 gracias de corazón por tu apoyo. Gracias, gracias por ese pedazo de follow también a través de TikTok, amigo. Gracias de verdad por tu apoyo. 1500 puntitos, nos vamos. Jeja, es que menuda skin del pase de batalla me llevas así cualquiera, me dice. ¿Cuál, amigo? No sé cuál me dices. Ay, no sé cuál me dices, perdona. Dari, amigo. Y chapas, buenos días, chapita. Vale, mira en la mesa donde has recogido el pedido. Me dice, ah, vale, pan, vamos a echar un vistacito. A ver, mira en la mesa donde has recogido el pedido. ¿Dónde he recogido el pedido? Lo he recogido por aquí, ¿verdad? Me dice que hay aquí. Ah, vale, vamos a mirar en la mesa. A ver, espérate, por aquí no. ¿Dónde? Espérate, vamos a guasear un poquito más. Vamos a guasear. ¿Dónde he recogido el paquete, no? ¿Dónde he recogido el paquete, verdad? Uy, 1240, nos faltan 50 solo. Por aquí, por aquí, por allá, por acá. No, no me deja. Y el pedido lo hemos apuntado, lo hemos anotado vía telefónica a través de una cabina. Claro, es que es una pena. Bueno, es una pena no saber inglés. La culpa es mía, amigos. Lo siento de verdad. Que me pilló un poco mal el aprendizaje. Gracias de corazón por vuestro apoyo. A ver si podemos. No, esto tampoco se lo podemos dar. ¿Sabéis lo que creo que es? Creo que va a ser al esqueleto al que hay que dárselo. Creo que va a ser al esqueleto, ¿no? Al lado del burger. Abres ya, al lado del burger, me dicen. No quiero abrir al lado del burger. Quiero abrir. A ver, quiero abrir el Taco Bell para sacar 1250 puntitos. Vamos a ir de 1250 a 350. Tal. Yo creo que vamos a ir abriendo todo el mapita. En esta ronda 6, si podemos hacerlo con eso, va a ser un poquito menos entretenido. Pero va a ser muchísimo más eficiente. Y podemos hacer el easter egg más tempranamente en rondas más tempranas. Así que ya sabemos cómo va por tiempo la generación de money. Money, money, necesitamos para poder abrir esos puntitos. Así que nos vamos a intentar conseguir lavar las manos de nuevo y esos 1250 que nos abra la electricidad también. Creo que no hay nada más que abrir en el Taco Bell, ¿verdad? Simplemente hay que dar la electricidad y ahí ya podemos conseguir la comida. Come back, leader. You clean, freak. ¿Cómo que you clean? Hombre, no me llame freak tampoco, ¿eh? Tampoco, yo no te he faltado el respeto, ¿eh? No nos quiere, no nos quiere aquí nuestro amigo. Ahí, si supiéramos dónde se da la comidita. A ver si va a ser por aquí. Espérate, a ver si va a estar por aquí en el coche. A ver si va a ser por esta casa, que por aquí no hemos probado, no hemos probado. Tiene que poner X, no sé. Oh, vale, perfecto, eso era el arma. Por aquí tampoco, jolín, nos faltan 10 puntitos solo para abrir ahí en el Taco Bell, me cachis en la mar. Vaya rabia tremenda, out of service, no sé si querrá comer nuestro amigo del autobús. Igual es por aquí, igual es aquí dentro, pero es que son 2000, son 1240 y hasta en el principio. A la derecha me dice, chapas, ¿vives de esto? Albert, no, de momento no, o sea, de momento no genero suficientes ingresos para ello. De hecho, tengo recursos hasta el 2 de diciembre y si no, a partir del 2 de diciembre no podré continuar, pero mi idea es esa. Estoy echando aquí toda la carne del asador para poder conseguir vivir de esto, amigos, que es lo que más me gusta y yo sé que a vosotros también. Así que gracias de verdad por vuestro apoyo, por dejar vuestra suscripción. Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime también podéis suscribiros gratuitamente a través del canal de Twitch. El objetivo es conseguir 1000 suscriptores a través del canal de Twitch y poder ya con eso consolidar el canal y poder estar aquí mucho tiempo gracias a vosotros. Así que gracias de corazón a todos los que os unís a través del canal de Twitch y dejáis esa pedazo de suscripción para poder estar aquí mucho tiempo. Gracias de verdad, amigos y amigas, por vuestro apoyo y por esos pedazos de sub, ya sea con Prime, ya sea en Tier 1, ya sea como sea, os lo agradezco de corazón. Pero también os he de agradecer a todos los que
estáis dando like y los que estáis compartiendo el like también, que nos ayudáis a llegar a más gente, a salir en más dispositivos y de esta forma poder llegar y aumentar a más gente y aumentar nuestra comunidad. Así que gracias también de corazón, también a todos vosotros. Cualquier pequeña aportación cuenta también, cualquier aportación, la que sea. Ahora sí podemos lavarnos las manitas, que había que darse otra vueltecita. Me he ido a tocar cositas y lo he manchado. Vale, pues con 1590 puntitos tenemos que abrir ya el Taco Bell, porque nos vamos a zampar un taco y veréis lo que vamos a soltar después. Lava las manos, así tendrás puntos. Correcto, reto brujo. Ahí, justo. Eres un máquina, chafas. Gracias, Carlos, amigo. Gracias de verdad por tu aprecio. Gracias a todos los que dejáis vuestro aprecio. Os lo agradezco un montón, amigos, por valorar lo que hago a diario y lo que le pongo tanto esfuerzo. Mira, aquí tenemos el Taco Bell. Claro que sí. Esta comida está súper buena. Ya verás tú. Te vas a sentar. Verás tú, chapitas. Vamos a intentar comprar también el Titán. A ver si podemos con estos tacos que nos vamos a ir comiendo. A ver, ahora ya sabéis que esto laguea un poquito. No sé si había que coger alguna piececita por aquí. No, había que darle al ordenador del hack, correcto. Vale, pues nos vamos. Ahora veréis que va un poquito todo más lento, porque llevamos ahí un taco encima que es tremendo. Llevamos un taco que lo vamos a soltar. Lo vais a ver ahora. Lo vais a ver. No lo habéis visto entrar, pero lo vais a ver cómo sale. Ponía House Beijing Dollar, donde has hecho la segunda de llenar almas, me dice Prodedu. Ah, donde he hecho la segunda de llenar almas. Vale, la segunda ánfora. Y la hemos hecho. Espérate, ¿dónde la hemos hecho? La hemos hecho. A ver. La hemos hecho por aquí, ¿no? Vale, espera, la hemos hecho. Vale, ya me acuerdo, creo que ya me acuerdo. Sí, está por aquí detrás, ¿no? Del Burger King. Vamos a ir al baño de las. Está detrás del dólar, detrás de lo del dólar, correcto. La casa detrás del dólar, claro, de la Dollar Street. Me encanta de la bar. Y es que, chapa, siempre con una sonrisa. Un fuerte abrazo. Gracias, David, amigo. Gracias por tu apoyo, hombre. Un fuerte abrazo también para ti. Gracias de corazón por tu apoyo, como siempre. Detrás de la zona del dólar, correcto. Ahí. Pero primero, espera, que es que me noto algo aquí, que creo que tengo que dejar aquí una cosita. A ver, espera que me agacho. A ver, ahí, un poquito. Venga, empezamos a soltar que nos dinerito, siempre con una sonrisa. Tendrás mi apoyo hasta el final, gracias Dani, amigo, por tu aprecio, hombre, claro que sí, pero si sois vosotros los que me llenáis de tanta alegría, así que gracias de verdad a vosotros por proporcionarme estas alegrías, gracias de verdad. Voy a dar un traguito al agua, a ver si puedo. Dice, al menos cierra la puerta y usa el ambientador, dice nuestro amigo Miguel Rezo Brujo por ahí. Madre mía el taco, madre mía lo que ha soltado el taco. Bueno, 1590, ¿para qué hacemos esto? Para que nos dé puntitos. ¿Volveremos otra vez? Por supuestísimo, queremos sacar bastantes. Vamos a ver si podemos dejar aquí el pedido. Aquí es donde me decía, es verdad, amigos. Gracias, de verdad. ¿Será en esta puerta? A ver, es que también no solo. No, pues no es en esta puerta, ¿eh? No me pone X aquí ni en ningún. A ver si es en esta, espera. Sí, aquí, ahí lo tenemos. ¿Cuánto me ha dado? 2500, oye. Here's your paycheck. Vale, perfecto. Gracias, amigos. Gracias por estar tan atentos también. Pizza another phone, Daddy. Zaddy, me dice Zaddy. Vamos a buscar otro teléfono. Venga, que tenemos que hacer más cositas. A ver, ¿qué teléfono hemos gastado ya? Imagino que no será el mismo, ¿verdad? Imagino que no será siempre el mismo. Bueno, podemos abrir más cosas, ¿eh? ¿Qué más podíamos ir abriendo? Ahora lo miramos. A ver, otro telefoncillo por aquí. No sé si el zombie morirá solo, ¿eh? No sé si el zombie morirá sin que lo matemos. Puede ser que le hayan programado, que tenga solo esencia programada ese zombie. A ver, este teléfono es el que hemos visto la primera vez, ¿verdad? Ese no nos vale. Tenemos que encontrar otro teléfono, otra cabina desde la cual nos llamen. Ahí has dejado el pedido en el lavabo. Ahí has dejado el Titán, ¿verdad, Rezo Brujo? Vamos a por él. Correcto. Ahí has dejado el pedido en el lavabo. El taco. He dejado el pedido de Taco Bell en el lavabo, ¿verdad? Dice Miguel por aquí. A ver, vale, perfecto. Ask one for. ¿Cómo que? Bueno. De hotel. Uf, tenemos que ir al hotel. Ahora sí que hay que abrir. Vamos a ver si podemos pillar más taco. Bueno, pillamos esto de momento. No sé si vamos a hacer este pedido, ¿eh? Bueno, ya sabéis. No. Ay, que estas cositas no son buenas. Pero bueno, a ver, nos lo pide el mapita. ¿Qué lo vamos a hacer? Venga, nos vamos por aquí. 1590, 1250. Hay que abrir el hotel. Algo nos ha pedido que recolectemos. 1250 más para abrir. Ahora volvemos a hacer un. Volvemos a dejar otro envío del Taco Bell, ¿vale? Hacemos otro envío. Vamos a llamar así. Ahora se piensa, lo del taco, ya te digo. Volvemos a hacer otro envío de Taco Bell, vamos a mandar otro envío. Oye, pues no tarda tanto en salir, la verdad. Entre que vas y vienes, al final por el camino te entretienes. Así que vamos a ver si podemos hacer otros 1350 puntitos. Creo que era por aquí. No, chapitas, es por aquí, correcto. Tenemos que abrir el hotel. Nos está pidiendo cositas malas, cositas prohibidas, pero bueno, se las vamos a llevar a nuestro amigo porque así nos da más puntitos. Y de vuelta a lavarse las manos, correcto, pero no las lavamos ya, yo creo. O bueno, lo hacemos, nos las lavamos ya. Me la voy a lavar. Yo es que me gusta ir ya con higiene al váter. Luego vuelvo otra vez, pero me gusta ir con higiene también. Eres un máquina, Gabri, gracias amigo. Gracias por tu aprecio, hombre, gracias por estar ahí dando tu apoyo también, de verdad te lo agradezco un montón.
A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dólar general, corre, hay que soltar, hay que mandar el pedido. Hola, os traigo aquí un pedido. ¿Para qué? ¿Para el taco? Sí, al fondo, a la izquierda. Vale, perfecto, lo dejamos por aquí, lo deposito en este lugar, ¿no? Aquí tenemos, a ver, aquí, en esta cesta. Venga, perfecto, pues ahí dejamos nuestro pedido de Taco Bell, perfecto. A ver si conseguimos hacer más taquitos Bell. A ver si podemos plantar más taquitos, a ver cuándo sale. Mira, mira cómo sale. Lo que no sé si los zombies, pues, si vinieran, tuvieran... Madre mía, vaya tacazo pegado ahí. 1940, lo que no sé si los zombies me darían mientras estoy ahí. Yo creo que un poquito de respeto tendría que tener, ¿no? Mientras está uno ahí en el excusado, me parece que hay que tener un poquito, guardar un poquito la compostura, ¿no? Un poquito más de respeto. Vale, pues vamos a ir a por otro taco. Mientras tanto, vamos a ver si nos podemos volver a lavar las manos, ya que se supone que debo de haberme las manchado. Creo que no, porque va a ser por tiempo y hemos tardado muy poquito en venir, así que nos vamos a ir a probar como mínimo y después al Taco Bell a ver si nos da otro envío para nuestros amigos de la Dollar End Storage, ¿vale? Al menos enseña limpieza, correcto, eso es verdad, rezo brujo. Al menos te dice que te laven las manos, ¿verdad? ¿Tienes alguna lista de los mapas que juegas de zombies? Sergio, correcto, pásate por nuestro canal de Twitch y te pones exclamación disc, entras en nuestro Discord y ahí tenéis un hilo exclusivo en el que podéis ver todos los enlaces de descarga y todos los mapas que hemos jugado en el canal, los más de 80 mapas que llevamos hasta el momento, ¿vale? Y Gabri, también te recomiendo que si quieres saber cómo jugar a estos mapitas custom, te pases por mi canal de YouTube y veas el tutorial que he creado para que sin conocimientos previos puedas saber de dónde se descargan, cómo se instalan y cómo se pueden jugar estas mapitas custom sin necesidad de que tengas conocimientos previos. Tenemos aquí el cuchillo. No me la lías más, cuchillo, me cansas de la mar. Yo lo que quiero es un taco. Uf, a ver si nos sienta, a ver cómo nos sienta. 1940, creo que podríamos abrir otra puerta de momento, ¿no? Vamos a ir abriendo. Así vamos inspeccionando todo perfectamente, a ver si hay alguna cosita por aquí que podamos ir haciendo ya, porque nos acababa de hacer un pedido. Mira, tenemos el escudo, por ejemplo, una de las cositas que podemos hacer, perfecto. Dice que necesita unas cositas malas nuestro amigo para poder en ese pedido, así que vamos a intentar a ver si las podemos encontrar. ¿Qué nos faltaba para abrir aquí? Creo que eran 2500, ¿no? Me parece correcto, 2500. Hay que soltar un par de envíos de Taco Bell. Esto se tendría que llamar come, desembozar y lávate sobre todo las manos, ¿verdad? Ya te digo. ¿Qué gráfica tiene Ramón? La RTX 2060. ¿Dónde consigue? Steam, seguramente, correcto, Sergio. En Steam, correcto, pasaros por ahí. Ramón, gracias por seguirme, hombre. Gracias por tu follow. Aquí también se podía abrir, ¿verdad? Por 2000, pero no, tenemos que llegar aquí al Taco Bell a que nos dé la comidita. Sergio, gracias por ese pedazo de follow a través de Twitch. Si podéis poner exclamación disc para que lo pueda ver Sergio, que no pueda hablar durante 10 minutos, por favor, amigos moderadores, podéis poner exclamación disc para que lo pueda ver. Os lo agradezco un montón. Hombre, Faulejido, gracias también por seguirme. Cristian, gracias también por seguirme. Gracias de corazón. A ver si lo podéis poner, por favor. Ahí lo tienes, ahí tienes el enlace. Que sé, Sergio, que no puedes escribir durante 10 minutos para evitar troleos en el chat. Y ahí lo tienes. Killboss, también, gracias por seguirme, hombre. Gracias de corazón a todos los que os estáis uniendo. Gracias de verdad también los que os unís para a través de Twitch. Joder, que bien me has caído. Se te debo una persona. Gracias, Ramón, amigo, por tu aprecio. Hombre, gracias, gracias. A ver, intento serlo. No sé, intento ser alguien, una persona normal. Pero te lo agradezco, de verdad, te lo agradezco un montón. Tu aprecio, hombre, gracias de corazón. 690, bam. Washing, 350 nos da, ¿verdad? Y con esto, 1040. Con 1040 no podemos abrir todavía. Vamos a intentar. Al final, ¿hemos pillado taco? No hemos pillado taco. No hemos pillado taco, ¿verdad? Pues sí que hemos pillado. Espérate, a ver cómo voy. Uf, sí, por lo lento que voy, yo diría que llevo empachado. Voy un poquito empachado. Así que vamos a mirar. Vamos a ver si conseguimos llegar. A este pedazo del lavabo. De hecho, tiene que desaparecer, ¿no? Ahí el último pedido tiene que haberse esfumado, ¿verdad? A ver, yo creo que sí lo he pillado, ¿verdad? Sí, correcto. Plantamos otro amiguete de estos, a ver cuándo sale. Y nos vamos también a abrir la siguiente puerta. Creo que son 1250. No, eran 1250. Tenemos 1000. A ver, es que así se ve, ¿no? Tenemos 1040. Creo que son 1000. Uf, nos falta otro pedido, ¿eh? Nos falta otro pedidillo para poder abrir la siguiente puerta. Vamos a seguir. Encima písalo, me dice. Encima písalo, ya te digo. Mira las huellas, las he ido dejando por ahí, Miguel. Ahí las tienes, amigo. A ver si podemos conseguir llegar a otra vez a ganar puntitos con esto del Taco Bell. De momento, bueno, a la que venimos ya nos limpiamos. Creo que eran 2000 y algo, eran 2500, correcto. Juan, gracias por tu apoyo. Gracias también por ese follow a través de Twitch. Gracias de corazón. Las manos, correcto, ahí las tenemos. Estás en Twitch también, correcto, Ramón. Estoy en Twitch, amigo. Gracias, si te pasas por ahí, dejas tu apoyo, te lo agradezco un montón, de verdad. 2290, hay que seguir, hay que esperar a que esté el taquito, Bell. Hay que esperar a que nos dé el taquito. ¿Para qué? Para sacar puntitos. ¿Para qué? Para poder abrir
abrir otra puertecita que necesitábamos. Hemos dado a otro, hemos dado, no, está arriba, ¿verdad? Hasta que no abramos por estos 2500, que lleguemos al laberinto superior, ¿no? Al laberinto de la primera planta, no tendremos el otro PC. Y el otro nos los da con las ánforas. Por cierto, hay que llenar unas cuantas, ¿eh? Creo que esta nos falta, ¿verdad? Sí, está ahí, es que nos falta, evidentemente. Aunque me parece que en esta ronda 6, si podemos abrir bastante, me voy a hacer primero la difícil, me voy a hacer primero la complicada. Uf, sin recarga rápida no sé si va a ser fácil o no, pero yo creo que con la Executioner esta podríamos hacerlo. La Executioner, a ver, mete todas las balas a la vez, ¿no? Sí, vale, perfecto, no va de una a una, que eso es lo que quería mirar. Y voy a seguirte, por supuesto. Pues gracias, Ramón, amigo, gracias por tu aprecio, hombre, y por tu apoyo, y por pasar también por Twitch a dejar tu apoyo. Ya sabéis también, todos los que tenéis Amazon Prime, podéis aprovechar que tenéis una ventaja más, aparte de las que conocéis, que es poder suscribiros al canal, a un canal de Twitch mensualmente. Cada 30 días tenéis una suscripción gratuita al canal que queráis. Si lo dejáis aquí en el canal de Chapitas, pues os lo agradezco tremendamente, porque de verdad que nos ayuda mucho para poder seguir adelante más allá del 2 de diciembre. A ver si conseguimos esa meta de esos 1000 suscriptores. Me cachis en la mar. Ojalá que sea posible poder estar aquí mucho tiempo con vosotros dando la chapita. Gracias de corazón. Nada, bueno, nos volvemos otra vez. A ver si plantamos otra. A ver si mandamos otro pedido por ahí en esto. Otro pedido ahí en del Taco Bell. Y gracias, Mr. Sanikes. Gracias, amigo, por ese follow. Gracias de verdad. Ahora todo de compra y luego hacerlo todo, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad, Rezo? Yo creo que sí. Vamos a hacerlo. Aquí uno desayunando y chapitas consiguiendo puntos de una manera muy original con un taco. Pues imagínate, pan y vanilla, lo siento de verdad que el desayuno se te esté atragantando un poquito, pero es que es lo que nos toca en este mapita, así que yo no creo que no se les ocurría otra cosita. Oye, es verdad, limpiando las manos conseguíamos ya los 2500, pero espérate, aquí me pone algo, a este hay que darle algo, vale, a este es al que hay que traerle, vale, hay que acordarse después, que está aquí en la puerta del burger, está aquí en la puerta del burger, ¿verdad? Vale, está en la puerta del burger al que hay que traerle el pedido que nos ha pedido de cositas maliciosas. Bueno, ahora vamos, ya te has seguido, soy Mr. Sanix, pues gracias de corazón, Mr. Sanix, amigo, gracias de verdad, Ramón, por tu apoyo, gracias de corazón, el Chiquet, gracias por compartir el like también, y Saúl y Cristi, gracias por seguirme, amigos, muchas gracias de corazón, el del tato hay que dejárselo a él, me dice, el del taco no. Hay que llevarle cositas ilegales. Hay que llevarle cositas ilegales, amigo. Ese nos está pidiendo cositas ilegales. Vale, voy a quitar esto por aquí. Voy a poner aquí el... Estamos haciendo el estrés casi sin leerlo, porque es bastante intuitivo, yo creo. Tenemos ya 3890 puntitos. Vamos a seguir, vamos a ir abriendo para que se vaya recargando lo del taco. Espérate, por aquí no me chapitas. Tienes que ir corriendo por aquí para que se vaya recargando lo del taco. Pero vamos a ir abriendo. Eran 2500 lo de abrir ahí arriba, y así se va recargando solo y aprovechamos mejor el tiempo. Vamos a abrir otra puertecita. 3890, podía comprar también la Speed Cola, la compraré, no avanzaré la ronda sin comprarla, a ver si no se me olvida también, que la memoria que tengo yo también, madre mía, para echarla de comer aparte, no sé si llevarme incluso hasta el cuchillo, lo que pasa es que ahí arriba como nos salgan muchos zombies, va a estar complicado con el cuchillo, pero bueno, al final voy a pillar María los tacos, dice, yo también, madre mía, con la pinta que tienen cuando salen, me parece que se les coge María rápido, ¿verdad? Ramón, gracias por compartir el live también, amigos, gracias de verdad a todos los que estáis dando like y compartiendo el live también, que nos ayuda muchísimo a poder llegar a más dispositivos y poder seguir ampliando esta gran comunidad que estamos creando de amantes de los zombies o del canal del Chapitas. Gracias, el Chapas, gracias de corazón, amigos, a todos los que estáis dejando vuestro apoyo desde las diferentes formas, desde los diferentes canales. Por aquí estaba la tarjeta también, es verdad que ya la podíamos coger, podíamos abrir cositas. Tenemos que hacer el escudo, por cierto, no lo llevo todavía, ¿verdad? Hemos pasado 4 veces por allí y no lo llevo. 4500, tengo ganas de abrirla de 8000, tengo ganísimas de abrirla de 8000. Vale, el ánfora está aquí, ¿verdad? A ver, que no me olvide, ¿no? Y aquí está el PC. Perfecto, vamos a dar el PC también. Ok. No me deja. Ahora, quiero hackear. ¿Qué pasa? Déjame. No me deja, ¿eh? A ver, ahora. Ahí, vale. Pero es que quiere. Tiene que estar en su punto exacto, ¿vale? Tiene que estar ahí en su puntico exacto para ver si le das a la X. Me cachis en la mar. ¿Cómo nos quiere trolear? El mapita para perder y no poder ganar. A ver, 1390. Tenemos que volver otra vez a lavar manitas, a hacer popós y poder continuar con el mapita, amigos. Lo lleva, dice. Al final, dice. La llave también. La llave, correcto. También tenemos que abrir las cositas de la llave. ¿Dónde? A ver, podíamos abrir, claro, pero luego eran 5000 para abrir la siguiente parte. Y podemos abrir también la parte de atrás del callejón, que nos faltan puntos por allí por abrir también. Así que pues, tenemos que hacer un montón de envíos de Taco Bell. Vamos a ver, otro por aquí, por favor. Gracias, amigo. Venga, que nos vamos corriendo. Lo bueno es eso, que podemos volver. Vuelves, abres, ya el taco se ha... El pedido se ha restaurado, vamos, lo llevamos, no sé qué, soltamos y...
y nos lavamos las manitas y hacemos cerca de, según 350 más 1250, serían 1500 o 1600, ¿no? 1600 puntitos cada ronda, ¿verdad? Cada rondita, 1600 puntos, que no viene más. O 1700 son, espérate, 350, 250, 300. No, 1600, correcto. 1600 puntitos cada vez que venimos aquí a lavarnos las manitas y a soltar el taquito ahí en el dólar stretch. Entre el Bobby, entre desembozar, ¿qué será lo siguiente? Madre mía, y es que no me dejan de alucinar a mí tampoco, amigo Miguel. No me dejan de alucinar los mapitas justo. Cada vez traen cosas nuevas, cosas diferentes. Y creo que eso también los hace muy entretenidos y con muchas ganas los traemos por eso también. A ver, por aquí. A ver. Cuidado, 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 que estoy plantando, que estoy plantando aquí. Y Bolo, ¿cómo es? Bolo Chris, gracias por compartir el live, amigo. Gracias de corazón también por tu apoyo. Gracias de verdad. A ver, que nos podemos ir por aquí. 2.990 puntitos. A ver si conseguimos llegar hasta el siguiente lugar. Delante del Taco Bell puedes llenar almas. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ah, sí, delante del Taco Bell, sí. Nos queda. 2.990, nos faltaban 4.000. Me parece que no podemos hacerlo todavía. Teca, gracias por compartir el live, amigo. Gracias de corazón. Viene por aquí el zombie. Está ya cansadísimo de poder estar aquí aguantando la chapita. A ver, espérate. Voy a intentar lavarme las manos antes de ir, porque así a la que vuelvo, ¿vale? A la que vuelvo del taco, al fin y al cabo hay que esperar. Entonces, a la que vuelvo del taco, me las vuelvo a lavar y así podemos sacar más puntitos e irnos ya directamente, porque si no va a ser un engorro. No sé cuánto tiempo, podríamos calcular el tiempo, ¿eh? Don't not disturb, tendría que salir, ¿verdad? Tendría que salir eso. Habría que medir el tiempo también, ¿eh? De cómo funciona esto. Habría que medirlo por completo. A ver, por aquí. Dale duro, mano, eres mi ídolo. Gracias, amigo Teca69, gracias de corazón por tu apoyo. Gracias de verdad a todos los que estáis dando like, los que estáis compartiendo el live. Luis GC Dan me dice, gracias de verdad. 2.990 puntitos, a ver, ¿qué tenemos? 2.990 y todavía no me deja lavarme las manos. Ahora sí que me deja, 2.990. Necesitamos llegar hasta 3.340, hasta el Taco Bell, para poder volver. Y yo creo que en ese tiempo me da tiempo a lavarme las manos también. Así que vamos a intentar. Eres un grande, gracias Luis, amigo, perdona que no te había leído. Creo que sí. Vaya que sé, ya no sé si leo o no leo. Me cacho en la mar. Bueno, pues vamos a intentar comprar otro taquito. A ver si nos deja. 3.340. Ya sabéis que son 1.250. A ver, por aquí no se pueden. Perfecto. Vamos a ver si podemos conseguir venir hasta esta parte de momento. Vamos a aguantar aquí un ratito. A ver si nos deja. Ahora mismo, mira, justo hemos llegado. Y ahora sí que nos vamos a poner el Taco Bell y a lavarnos las manitas después. Ojalá nos dé tiempo a lavarnos las manitas de nuevo. Nos vamos a aguantar ahí un ratito. La verdad es que podría estar haciendo estos puntitos yendo y viniendo, ¿verdad? Y de esta forma sacarlos al máximo, ¿no? Ay, espérate, es que me duele un poco ahí el oído, me casi clavar. Y podríamos ir sacándolo. ¿En PC se puede jugar esos mapas o solo en PC? En PlayStation se puede, pero lo que no se puede es jugar es a estos mapitas, amigo. Así que, come back you later. 3.340, tenemos que continuar. ¿Dónde iba yo? Iba a Taco Bell, por aquí también podía salir, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, siempre doy la vuelta y se puede salir por aquí también. A ver. Gracias, Gavix. Gracias, amigo, por tu apoyo. Gracias de corazón por tu follow. Gracias de verdad por pasar también por el canal de Tapitas a dejar tu apoyo. Gracias de corazón. Vamos a soltar otro poquito. A ver si nos da también algún puntito. Y podemos continuar con este mapita del Burger King. Venga, Smills, dice. Que no sé qué es Smills, ¿no? Dice, uy, que me sale, que no, algo así. Gavix, gracias por ese follow. Creo que lo he dicho. A ver, 4.590, perdón. Podemos abrir por 4.000 aquello. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar a ver si me puedo lavar las manos. Y voy a intentar abrir primero la puerta de 5.000, ¿vale? Ya que sabemos la otra de 4.000, que es lo que hay arriba, que poquitas cosas nos podemos encontrar. Voy a intentar abrir la puerta de ahí arriba, esta que tenemos aquí en este lugar, ¿vale? 4.590 puntazos por aquí. Necesitamos limpiarnos las manitas un poquito más. A ver si podemos conseguirlo. Por aquí. Washing, no me va a dar, ¿no? No me da 5.000, ¿no? No me da 5.000, me va a dar. ¡Ay! Me falta el 60, me cachis en la mar. Bueno, pues nada, tenemos que ir al taco de nuevo. Da igual, tenemos que hacer puntitos. Eso es lo que podemos estar haciendo todo el rato. Lo que pasa es que quiero ir abriendo mapita por si acaso. Imagínate que se muere el zombie solo, se pasa la ronda. Oye, pues también tener conocimientos de dónde está el pack-a-punch también, que es una de las cositas también que nos falta. Porque vengo aquí, no, aquí ya he soltado. Vete a por un taco, que si no, nada.
El Smil significa... Oh, vale, vale, pues entonces vaya olor, tiene que dejar. ¿En qué PC se puede jugar con esos mapas o solo en PC? Solo en PC, amigo. Solo se puede en PC jugar a estos mapitas, rico, suave. Si quieres saber cómo, pásate por mi canal de YouTube, el canal de El Chapas, todo juntito, sin espacio. Me tienes que buscar en YouTube y ahí tienes el video tutorial para poder saber cómo poder jugar y disfrutar de estos mapitas. Justo más de 3.200 mapitas os están esperando, amigos, así que no desaprovechéis la oportunidad porque son muchísimas horitas de juego. Si os gustan los zombies, es indispensable que tengáis estos mapitas. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir que esto se regenere lo antes posible. Y a ver si podemos darle comprarlo y darle calle. Mira, ahí estaba justo. Oye, hemos llegado justito, ¿eh? Y a ver si podemos ir ya y abrir ahí por 5.000. Yo creo que arriba del Burger King va a ser donde va a estar la... ¿cómo se llama esto? Va a estar la... la máquina del pack-a-punch. A ver si lo podemos conseguir. A Hercho, gracias amigo por seguirme. Gracias por tu apoyo, gracias de corazón por estar aguantando la chapita también tú. Me cachis de la mar, gracias de verdad. A ver, por aquí, habilitamos y esto nos metemos. Esta era por 5.000, la que quería abrir. Oye, espérate, todavía no puedes, hay que plantar chapitas, se te está olvidando. Vamos a lavarnos las manos primero. Bueno, no, vamos a lavarnos las manos, porque igual con lavar las manos solo ya lo podemos hacer lo de 5.000. Ya que estoy aquí, no me voy a dar todo el pirulo. A ver, de momento dice que no. Mira, justo, hemos llegado justo. Habría que calcular los segundos porque creo que llegamos justito de ir a un lado al otro. 5.290, va. Para arriba, por aquí, 5.000. Seguimos por este lugar. Me cachis de la barra. A ver, ¿y este qué? ¿Cómo que gamble? ¿Tu gamble? ¿Cómo que gamble? ¿Qué es eso? ¿Press X? ¿Tu gamble? No sé a qué se refiere, 3.500. No sé, ¿este qué hace aquí tirado? ¡Uy, mira, aquí es donde se hace! ¿Cómo sabía yo que iba a hacer el pacapancha aquí? Vale, nos faltan... ¡Uy, tenemos aquí otra ánfora! Entonces, ¿cuántas son? Son 5. Hemos encontrado otra, son 5 ánforas, entonces. Pues son 5 ánforas. Y ese por 3.500, ¿qué habrá que hacerle por 3.500? No lo sé. A este, igual a este... es como una partida de póker, ¿no? No, eso es para jugársela, yo creo. Aquí nos quitan puntos, seguro. Por 3.500 los perdemos fijo. Paso, no me la juego, no me arriesgo. No me la juego si no sé si voy a ganar. Así que nada, nos vamos a otra cosita. Me gusta ver tus directos porque los haces con naturalidad. Gracias, Luis, amigo. Gracias de corazón, hombre. Gamble es apostar, ¿verdad, Marco? Vale, perfecto. Gracias por confirmármelo. No voy a ir a apostar. Voy a apostar, pero aquí, un taquito del que voy a plantar. Mira, aquí dejo mi apuesta. Espera. A ver. Aquí la dejo. A ver si la podemos dejar. A mí me hace falta un vídeo de cómo activar las sub, me dicen. De cómo activar la sub, cizañero. ¿Cómo de cómo activar la sub? ¿La sub en dónde? En Twitch, cizañero. Gracias a Gercho por ese seguimiento, gracias de verdad, como te decía. De cómo activar las subs, me dicen. Sip, en Twitch. Pero de cómo activarlas con Amazon Prime, me dices. Cizañero, de cómo hacerlo con Amazon Prime. Pásate por el canal, pon exclamación Prime y ahí tienes el enlace para poder linkear tu cuenta. Habría que hacer la ánfora del pasillo, aprovechando que no estás en una ronda muy alta, ¿no? Alex Gon, voy a intentar abrir todo el mapa haciendo pedidos. Haciendo pediditos, nos vamos a abrir todo el mapita. No sé si apostar igual nos va a salir rentable, no lo sé, la verdad. Normalmente no suele ocurrir, la banca siempre gana, ¿verdad? Así que vamos a ver si podemos conseguir 1.890 puntitos. Vamos a por otro taquito Bell para soltar. Entonces, cizañero, como te decía, pásate por Twitch y pon exclamación Prime, Primen. Y ahí tienes el enlace para poder unir tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Prime. Simplemente tendrás que loguearte con tu cuenta de Prime. Ahí creo que es. Y ya. Y seguir los pasos. Creo que es sencillo. Pero bueno, si queréis lo puedo hacer, tizañero, ¿vale? Me lo anoto. Espérate, que lo anoto por aquí un momentito. A ver, para intentar hacer un videito. De esta forma, es algo muy sencillo, por lo tanto es algo que no me cuesta traeros. A ver, me lo apunto por aquí mismo. Video Prime, ¿no? A ver. Video Link, ¿no? Linkeo. Link Prime. Prime, ¿verdad? Link Prime, vale, perfecto, ahí lo tenemos, amigo. Vale, le echo un ojo, vale, cizañero. De todas maneras sale el vídeo, por si acaso os puede servir. Vale, intentaré, a ver cuando tengo tiempo también. Que generalmente cuando tengo tiempo estoy por aquí a tope con todos vosotros. Hay zombies, me dice Stream Watcher, correcto. Hay un zombie justo que se ha quedado por ahí. Más tieso que la mojama, bueno, que está por ahí quietecito, y mientras estamos intentando abrir todo el mapita, porque nos siguen dando puntito. Mira, aquí lo tienes, amigo, aquí tienes a tu coleguita el zombie, 1890, que nos sigue siguiendo por aquí. Gracias Crazy Crow, gracias amigo por ese pedazo de follow también a través de Twitch. Gracias de corazón a todos los que os estáis uniendo por Twitch, por TikTok y por YouTube. Gracias de verdad. Gracias a ti, cizallero, por tu apoyo, por tu aprecio, como siempre. Vale, le echo un ojito. Vale, perfecto, amigo. 1890. ¿Qué tenemos más que hacer? Dólar General. Venir aquí al lavabo.
Vamos a ver si podemos entrar en el mismo y podemos conseguir depositar aquí el pedido de Taco Bell. Hola, sí, venía a traer el Taco Bell. Mira, este que está ahí dándole al pitillo. Vente para acá, que eso es muy malo. Vente para acá, que eso es muy malo. Aquí tienes algo mejor. Vente para acá, que eso que fumas es una mierda. Mira, aquí tienes algo mejor. ¿Verdad? 8.140, nunca mejor dicho. 8.140, vale. Perdón, 8.000, ojalá. 3.140, venga. Vamos a ver. ¿Apuesto o no apuesto? Por 3.500, no sé. A ver, por 3.500, ¿verdad? Por 3.500, no sé. Lavándome las manos una vez no me llega todavía, ¿verdad? No sé, es que igual por probar, ¿sabes? Por probar qué hace. Vamos a hacerlo una vez solo por probar qué hace. Al final los puntos no nos están regalando, simplemente dando vueltas de un lado para otro. Tenemos aquí limpieza de manos. Nos vamos ahora por el Taco Bell. Depositamos otra vez ese taquito en el lavabo. Y seguimos acabando puntos por aquí. Nuestro pobre amigo que está... ya, dale, esa lleva años sin apostar. Esa lleva, ya te digo, ese no creo que vaya a ganar, ¿verdad? Está un poco tieso para ganar, ¿verdad? Yo creo que va tieso, ¿no? No lleva muchas buenas cartas. 3.490, justo 10 puntitos. Me cachis en la barra, ¿cómo nos la juega esto? Para tener que pillar otro taquito. Es que las máquinas no nos dan bebidas. No nos dan, perdón, puntitos extras. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos que llevar a nuestro amigo. Por cierto, tenemos que encontrar en el edificio lo que nos ha pedido nuestro amiguete también, ¿eh? Yo creo que va a estar... Hemos abierto, ¿no? Por 2.500. Yo creo que va a estar en otra zona, va a estar en otra parte. No sé si estará en la parte de arriba. Ahora lo miraremos, ahora volveremos para allá. Vamos a intentar a ver, apostando, qué es lo que pasa. Oye, muy interesante este mapita porque tiene bastantes dinámicas nuevas, bastantes cositas raras que hacer también, que nos vamos encontrando, los teléfonos, los ordenadores, los pedidos, las plastafloras y todo lo que hay por ahí. Que nos trae nuevas dinámicas al juego. Voy a aprovechar a ver si mientras esto le pego un traguito al agua, me cachis a la barra y lubricamos un poquito el gaznate. Justo, ha sido beber y decirme, aquí tienes tu Taco Bell, venga, toma, para que te siente bien. Venga, pues nos vamos corriendo. That's some good food. Eso es, that's some good food. Sí, time to take that zoom. Uy, me cachis a la barra. Corre, que tenemos que ir. ¿Te imaginas que si no llegas en algún momento, como que se lo suelta por aquí, madre mía, y te quitan puntos, y te quitan los puntos o algo de eso? Sería tremendo también, ¿eh? Que hubieran hecho esa dinámica, ¿no? En plan de, tienes tantos segundos para llegar al baño, si no, estás fastidiado, ¿verdad? A ver, volaría que lo hubieran puesto esa dinámica, yo creo. No sé qué opináis vosotros, me lo decís por aquí por el chat. Gracias amigos, de corazón por vuestro apoyo y por estar tanto por Twitch como por TikTok, como por YouTube. También dejando vuestros likes, vuestros follows, también pasando a través del canal de YouTube en el directo, en diferido, y dejando vuestro apoyo también, suscribiéndose al canal y dejando también vuestro apoyo al vídeo tutorial de cómo poder jugar a estos mapitas, que sé que muchos de vosotros os pasáis también y os ayudan mucho para poder conseguirlo. Así que gracias de corazón. Vale, para subir, no, estamos en el Donald Dólar General. Vamos a apostar, a ver qué nos cuenta Manel, gracias por seguirme. Si vamos a hacerlo solo una vez, ganemos o perdamos, vamos a hacerlo una vez, a ver. Placing bid now. ¿Cómo que placing bid now? ¿Qué me estás contando, Tyner? ¿Qué me estás contando? Come back later. There is the result. ¡Oh! 6.893. Oye, pues nos lo ha duplicado, ¿eh? Nos lo ha duplicado, pero, ¿creéis que nos lo duplicará siempre? Tendremos que probar. ¡Oye! ¿Qué es esto? Esto es un 7 aquí. Tenemos un 7 morado, ¿vale? 7 morado, una Galil muy buena también. Un 7 morado, si apuntáis por ahí. 7 morado, vale, había otros lugares en los que había números también con luces. Este es 7 morado y hay puertas de colores. Este mapita es muy interesante, la verdad. Tiene bastantes cositas tremendas. ¿Cuánto tiempo tengo que tardar en venir? Come back later. Me da igual, voy a abrir. He dicho que solo jugaba una vez, solo hacía una apuesta. Si no, luego, si vemos que son 3.500, hacemos otra después, pero ya tenemos. Sin poder escribir, me dice, son 10 minutos. Correcto, ya puedo escribir. Correcto, Mr. Saniker. Es para evitar troleos, para evitar que alguien se una y quiera poner ahí mal rollo en el chat y se vaya, ¿no? Entonces es para eso, para que realmente, quien realmente quiera participar, que esté por aquí también dando su apoyo, aguantando la chapita, por supuesto, pero también dando su apoyo y que sea totalmente sanete el chat y que podamos tener a gente dedicada al canal. Así que gracias de corazón, amigo, por tu aprecio y por tu espera, y perdona por la molestia de ese tiempecito, pero me alegro que estés por aquí también dando tu apoyo, como también me alegro que Adri nos siga a través de Twitch, perdón, de TikTok. Gracias de corazón. Y también MarkH40 también, que nos siga a través de Twitch. Gracias de verdad, lo sé, está muy bien, vale. Gracias, Mr. Sanikers, por tu comprensión, amigo. Gracias de verdad. Minecraft también, gracias por seguirme a través de TikTok. Bebe mucha agua, que tanto ir al excusado te vas a deshidratar. También es verdad, José, me voy a tener que echarle ahí bastantes litritos, ¿no? 6.893, ya podría abrir la siguiente por 4.000. Vamos a ver si podemos encontrar las sustancias ilegales que nos están pidiendo aquí el amiguete, que está ahí tiradísimo, normal, así termina uno
Sí, acabas, si consigues, si consume esas cositas. Arnau, Val, Llobera, gracias por seguirme también, gracias por tu apoyo. A ver, ¿dónde podíamos conseguir buen material? Buen material. A ver, 6.893. Creo que por aquí, ¿verdad? Mira, aquí tenemos otro. 5 rojo. No sé si lo habéis apuntado por ahí, amigo. No sé si lo habéis apuntado por ahí, Rezo Brujo o Aventuras. Si habéis podido apuntar el anterior, que era 7 lila, 5 rojo, ¿vale? Hola, El Salva, ¿cómo estás? Gracias, amigo, por estar por ahí. Apuntármelo por ahí por el chat. Si podéis, lo ponéis por ahí. 7 morado, 7 lila y 5 rojo. Vale, yo creo que va a estar por aquí el tema del... El tema de algo, ¿no? El tema... A ver, ¿me puedo tumbar por aquí? Parece que no hay nada. 5 rojo y 7 lila. Vale, perfecto. Rezo Brujo, amigo. Gracias por tu apoyo. Es que yo... Pone que está como por aquí por el hotel, ¿verdad? Vamos a dar una vueltecita. Ahora que no tenemos tanto problemita con los zombies. A ver si podemos conseguir. Vale, me he metido la primera a la izquierda, ¿vale? No voy a meter la primera a la derecha, sino primera a la izquierda por aquí. Vale, tenemos... Vale, aquí están las 8500. La puerta de 8500, ¿no? Vale. 2393. Si no me tiro por ahí, yo creo que me vuelvo a sacar como al laberinto, ¿verdad? Sí, por aquí no había... Por aquí es como un cuadrado realmente, ¿verdad? A ver. Vale, por aquí no hay nada, no se puede salir. Y por aquí ya llegamos al pasillo central. Vamos a mirar si hay alguna zona más. Vale, no, esto es como... Vale, aquí es donde compramos el arma. O sea, hay un pasillo central. Hay dos lugares. Gracias, maybe tres. Gracias de corazón por tu apoyo. Vale, y por aquí tampoco había nada. ¿Aquí hay algo en el suelo? No, vale. No hay nada por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Y todo por descubrir por aquí. Vale, o sea que por aquí tampoco hay mucha historia. La puerta de 8500 ya está, ¿no? Que es la primera a la izquierda. Es meterse por aquí al fondo, ¿verdad? Te metes aquí al fondo y llegamos a la puerta. Gracias, Ale, por seguirme también. Luis, casi 100 personas. Hombre, gracias, Luis, amigo. Por decírmelo. El tío se parece a Alec Baldwin, me dice. José, ¿a quién? A yo. Pues a mí, nunca me lo habían dicho. Pero gracias por la comparación con alguien tan grande. Iván Alsan, gracias por seguirme también. Gracias por tu aprecio, por ese pedazo de follow. Gracias de corazón. Vale, entonces por aquí volvemos otra vez al mismo lugar, ¿no? Al mismo lugar de entrada. Es que me parece que me estoy dejando un lugar por entrar por aquí, en este laberinto. A ver, por aquí entonces no, por aquí no hay nada. Vale, pues creo que solo va a ser la puerta al final, ¿eh? A ver, por aquí, espera. Por aquí, no, por aquí es lo mismo, ¿no? Por aquí es la puerta al final, ¿verdad? Y por aquí es lo mismo, que nos saca al mismo lugar que si damos la vuelta por allí. Vale. Bueno, es un laberinto muy sencillo de reconocer. No tiene mucha tela. De hecho, es aquí a la izquierda, allí recto. Y tenemos la puerta, no sé por qué lo han puesto. No hay nada tampoco. Bueno, lo han puesto un poquito por despistar, imagino, ¿no? Vale, pues 2393 puntitos. Nos vamos a hacer otro pedido de esos de los buenos que tanto nos gusta dejar en el baño de la store. Y vamos a lavarnos otro poquito las manos. Lo que no hemos encontrado aquí, habrá que pagar los 8000 y pico. Lo que no hemos encontrado aquí es dónde se deja el... Me parece que el tema de la apuesta, no sé si será aleatorio, pero lo mismo siempre nos da puntos. Vamos a probar una segunda vez, ¿vale? En cuanto veamos que perdemos una, ya no nos la jugamos más, ¿vale? En cuanto veamos que nos arrampla una manita, ya lo dejamos. Porque se supone que en este hotel es donde tienen que estar las sustancias ilegales de nuestro amigo que nos está pidiendo ahí enfrente. ¿Cómo lo puedo y te lo devuelvo a qué? Me dice, también es verdad. También es verdad. A ver qué hacemos ahí, ¿verdad? Vale, 2393. Tenemos que seguir abriendo puertas también, de todas maneras. El pedido, de todas maneras, como hay que hacer los pedidos, hay que ir abriendo también acorde a los pedidos. Por lo tanto, de momento tenemos al que necesitamos aquí. Nos ha pedido, mira, creo que nos lo dice él mismo. A ver, creo que nos lo dice él mismo dónde están. A ver, mira, a ver. You don't hate my drug yet. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos conseguirlas, amigo. Tranquilo, relájate ahí un poquito. Venga, va. Ay, lavar manitas. Son 350, ya sabéis. Buenos días, acabo de salir del médico. ¿Qué tal todo por aquí, Rezurujo? ¿Tu bote, en serio? Bueno, chavas, ¿cómo va esa partida mañanera? Muy bien, Citasillo, y amigo sabio moderador. Gracias, amigo, por estar de nuevo un día más por aquí. También, Citasillo, gracias por regresar a este tu canal de Chapitas y Sabio. Espero que te hayan dado buenas o que vayas mejor con el tema de la espalda, amigo. Amigo moderador, sabio, gracias de corazón, hermano, por estar de nuevo por aquí. Y espero que estés un poquito mejor de ese asunto de la espalda, que ya van días y días con el problemita. Así que gracias, amigo, por pasarte a dar tu apoyo también. Y espero que las noticias sean buenas. Johan, gracias también por seguirme, amigo. Gracias por riendo con los tacos. Correcto, trayendo aquí plastitas de tacos. 3.993, son 8.500 para hacer eso. Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos taquitos. Hay que comer unos cuantos tacos hoy. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy por abrir otras puertas, inclusive. ¡Ah, no! Hemos dicho que vamos a probar otra apuesta. A ver si nos lo duplica. Es que si nos lo duplica siempre, sería también una buena dinámica, ¿verdad? A ver. Son siempre 3.500. A ver. Placing bet now. A ver qué nos pone. A ver qué cartas lleva. Si se las veo a él. A ver. Va a perder. Vale, me ha dado 4.000 y pico ahora. De 3.000 y pico me ha dado 4.000. O sea que sí que es aleatorio, ¿eh? Sí que es aleatorio. De 3.500 que hemos pagado. Ah, no, me ha devuelto los 3.500 porque llevamos. ¿O he perdido?
Espérate, va, probamos otra vez hasta que perdamos. Vamos a probar hasta que perdamos. Y una vez perdamos ya, nos retiramos aquí de nuestro amigo. Come back later. Vale, hay que volver después. Por lo tanto, hombre, lo bueno es que puedes venir con el taco, darle, hacerte lo del wash, ¿no? Lo de lavarte las manos. Está reforestando la Amazona a base de tacos, correcto. Estamos ahí reforestando. Buenas, Alberto. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, gracias por estar un día más por aquí, aguantando la chapita. Gracias de corazón a todos los que regresáis a este vuestro canal de chapita. Ya sabéis, de lunes a viernes, desde las 5 y media hasta las 9. Pero hoy, lunes especial, en el que estamos de 10 y media a, perdón, de 10 a 2 también, y luego estaremos por la tarde también, de 5 a 9 en esta ocasión, o sea que hoy hacemos día completito del Chapitas, hoy es el día del Chapitas, así que gracias de corazón por estar ahí, pasaros en los diferentes horarios, también recordad que los sábados estamos de 10 a 2 también y que de verdad que qué gran sábado este sabadito que hemos hecho, así que gracias de corazón por todo vuestro apoyo, todos los que habéis venido también en ese horario a disfrutar del Chapitas, son 8000 y pico, tenemos que hacer un poquito más, ¿no? Son 8500 me parece, ¿verdad? Hasta que no tengamos 8500 quiero ver, esa es la última puerta que nos queda por abrir, que no hayamos podido ver, por lo tanto tenemos que abrirla, pero ya, gracias Alberto Rosa, amigo, por tu aprecio, hombre, gracias, gracias de corazón por tu apoyo, por estar siempre aquí dando tu apoyo a tope, gracias de verdad también por tus palabras, por tu aprecio, de verdad te lo agradezco un montón, así que nada, vamos a seguir reforestando el Amazonas como dice nuestro amigo Miguel, nuestro amigo Prodedu, perdón, con todo lo bueno que está saliendo, ¿verdad, nuestro brujo? Ya te digo, así que gracias, gracias amigos de corazón, dice, espero que de ti, y bienvenido, gracias a mi amigo por tu apoyo también, a nuestro amigo, gracias de corazón. Vale, 5165, me parece que hemos lavado las manos muy tempranito, ¿verdad? Bueno, vamos a venir aquí, soltamos el taco y subimos arriba a ver si podemos apostar. Apostamos, ya sabemos cuál es un poquito el camino que debemos llevar. No sé si podríamos apostar ya, pero aún así quiero dejar el taco. Se quedará esto en 6600, a ver cuánto nos deja después, ¿vale? Vamos a pensar, vamos a mirar a ver cuánto nos deja. En algún momento tendrá que haber pérdidas, no creo que sea solo ganancias. Eso es lo malo, en lo malo espero que no nos quite todo porque tendremos que volver a reiniciar y va a ser el problema. Pero, o quizás igual mejor ir tirando cuando ya tengamos abierto la puerta de arriba. Así que quiero ver cómo es, 6415. Pero es que está tan cerca el tema de las apuestas. Mira que hemos dicho que no me iba a meter. Pero claro, también si nos da bastante puntuación, podemos abrir ya y no tener que dar tantas vueltas. Venga, vamos a hacer hasta que perdamos. Vamos, lo que hemos dicho, hasta que perdamos una, que ya ahí nos siente mal y digamos, mira, ya no vengo por aquí, más vale pájaro en mano que ciento volando. Venga, dame una buena mano. Dame una buena mano, me cachis en la mar. Va. Oye, por cierto, lo de los vasos, había que coger unos vasos también por algún lado. ¡No! ¡Me ha quitado, eh! Aquí hemos perdido, aquí hemos perdido. Pues nada, ya no volvemos más, ya no volvemos más a este lugar. Queremos hacer 8500, esa puerta de 8500 nos tiene que dar algo impresionante. Seguro que tiene que haber algún pedido o alguna cosita por ahí que nos dé bastantes puntos. Así que normalmente siempre que hay cositas que hacer, encargos, envíos, trabajos en los custom maps, suele ser cada vez que te tienes que gastar bastante dinero, te suele dar mejor recompensa posteriormente, ¿no? Como debería de ser, evidentemente. Me he dejado lo de las manos. Bueno, ahora iré para allá. Hola, buenos días, ¿qué mapa es? Hola, Pedro Martínez. Es el mapita de Burger King Combo Edition, amigo. Es uno de los custom maps que jugamos de lunes a viernes desde las 10 hasta las 2, perdón, de lunes a viernes desde las 5 y media hasta las 9, y que hoy estamos de 10 a 2 porque es especial del Chapitas, que también estaremos por la tarde, así que no te lo pierdas, amigo. Ya sabes que si quieres saber cómo jugar a estos mapitas, pásate por mi canal de YouTube también, el canal del Chapas, todo juntito, lo buscas, el Chapas, todo juntito, sin espacios, y de esta manera podrás encontrar el tutorial que he creado para que sin conocimientos previos sepas cómo poder instalar, descargar y disfrutar de estos mapitas custom. Así que gracias, amigo, por tu apoyo también. Gracias, Lucía Rojas, también, por ese pedazo de follow a través de TikTok, gracias de verdad. Gracias a todos los que estáis dando like también y los que estáis compartiendo en live. Vamos a ver si nos pone otro taco, que es lo que estamos esperando. Ahí lo tenemos, venga, que nos vamos ya corriendo. También las especias especiales, correcto, montarlo. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Y el pack a punch falta montarlo. Sí, sí, es que nos falta por abrir cositas todavía. Nos falta todavía por llegar a lugares. Nos faltan un montón de puertas todavía, pero quiero abrir la de 8500. Quiero abrir la de 8500 porque esa es la única que no hemos abierto en ninguna partidita. Así que tenemos que ir corriendísimo a ver si lo podemos conseguir. Y gracias también a todos esos regalos que dejáis esas rositas, que apoyáis al canal también con esos regalitos. Gracias, gracias de corazón por vuestro apoyo, amigos y amigas, también por ayudarnos a poder llegar a más dispositivos y a tener también pues un aporte también económico para poder estar más allá del 2 de diciembre. Así que gracias de corazón también todos los que contribuís para intentar conseguir esa meta diaria. Gracias de verdad. 6140, tenemos que soltar algo por aquí. Traigo un pedido de... Hola, traigo un pedido de tacos. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Vale, vale, pues ¿dónde antes? No, el fondo a la izquierda. Vale, perfecto. Pues aquí al fondo a la izquierda vamos a plantar el pedido. A ver ese pedido, a ver si...
a ver si conseguimos sacarlo. Ya has hecho lo de las sustancias de dudosa procedencia. No puedo, porque estoy intentando hacer, todavía no sé dónde se consigue. Vamos a abrir esa puerta de 8500, que yo creo que se conseguirá ahí arriba. Ya nos falta solo un viaje para llegar a los tacos. Así que te imaginas que dicen, no, pero no la puedes pasar por... Bueno, bueno, ya me estoy imaginando cosas muy raras, ¿no? Y tienes que comerte el taco para poder sacarla. Imagínate. 3.794. Algunos sabrán a qué me refiero. Sabio, gracias por compartir el live. Gracias de corazón. Sería ya tremendo que hicieran eso en el mapa. Vamos, ya me parto, pero bien. Y nos queda otro taquito Bell para poder traernos por aquí. Así que venga, que son 8.500. Yo creo que en otro taquito lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Ahí tenemos el cuchillo. No nos sirve para nada, por lo menos de momento. No sé si hará falta después. Tenemos que dar las tinajas también. Estamos en la ronda 6 eterna del mapita de Burger King Combo Edition. Así que vamos a ver si podemos hacer otro taquito por aquí. Y nos subimos rapidísima, rapidorum, a por a mirar esa puerta. Venga, suéltame el taco. Ya, me caches la marra. A ver si viene el zombie. Y me va a dice. ¿Qué habrá detrás de la puerta número 8? Tin, 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 tin. Veremos a ver, Viti. Muy buenas a todos. Muy buenas, Sabio, también por aquí, por TikTok. No te has hecho el escudo, me dice. Es verdad, let's gone. Gracias, amigo, por recordármelo. Ahora la que vuelva a lavarme las manos, según entre, a ver si me acuerdo. Tengo que hacerlo. Tenemos todas las piezas, ¿verdad? Si hemos cogido la última a la puerta. Nos falta alguna piececita todavía de la. ¿Cómo se llama? De la máquina. Uy, es verdad, está en el laberinto, ¿no? Una de las piezas de la máquina está en una esquina del laberinto. Tenemos que pasar por el laberinto. Bueno, ahora la que subamos a pagar los 8.500, pasamos por el laberinto, ¿vale? Así que gracias, gracias, amigo. Hombre, gracias de corazón, que se me olvida. Ya sabéis la memoria que tiene el Chapitas por aquí. Madre mía, para acordarme de todo. Tremendos mapitas, Gustav, que traemos. Y acordarse de todo es imposible, la verdad. 7.394, venga, suéltame el taco ya. Suéltame el taco, que tengo ganas de soltarlo yo. Ahí lo tenemos, perfecto, nos vamos corriendo. Correcto, venga, esta comida es muy buena. Pero, tengo que ir al baño. Venga, que nos vamos corriendo. Eso es lo que dice ahí arriba. 7.394. Hay que abrir, por cierto, toda la parte esta del callejón todavía, ¿vale? Luego tenemos que hacer unos cuantos puntitos, pero vamos a ver si nos da bien puntitos. Correcto, gracias, procedo, amigo, por ponérmelo por ahí. Correcto, correcto. Vamos para allá, mira, mira. Así me gusta, así me gusta. Que así, así seguro que lo veo. Que me cae, eso es, que me cachis en la mar. A ver. 7.394, cogemos ese escudazo, perfecto. Vamos a limpiarnos las manitas también, ya tenemos esos 8.500 asegurados. Nos vamos a ir corriendo, corriendísimo. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora nos lo da igualmente, ¿no? Nos vamos corriendo a soltar ya el taco. A soltar el taco, nunca mejor dicho. Y vamos a ver si podemos subir a esa puerta de 8.500 puntitos que tenemos en la parte de arriba del edificio. ¿Qué nos estará esperando ahí arriba en el edificio? ¿Qué ganitas tengo de llegar ya? Porque es la única puerta que no hemos abierto del mapita en todas las partidas que hemos jugada, así que vamos para allá, venga, plantamos otra vez y nos vamos corriendo, tranquilo chaval, yo soy tu recordador oficial de vidas y escudo, vale, Alex, amigo, gracias, gracias por tu apoyo también con ello, gracias de verdad, quítame, dice, que me cago, quítame, el Stringwatcher se ríe también, gracias, gracias amigos, de corazón, venga, 8.994, ahora sí, ahora sí, ahora sí, nos vamos para allá, ¿cuánto era? 8.500, tenemos puntitos, corremos hasta ese edificio coloradete, que está muy bien señalizado en el mapa, por lo menos, Rafa Arroyo también, gracias por seguirme, amigo, gracias de corazón, dice, es que ¿a qué están los chicles? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Será? ¿Aquí están los...? No, no hay chicles aquí. No hay chicles aquí, amigo. Bitim. A ver, 8.994. Ni Usain Bolt corre tanto como tú del Taco Bell al baño, ¿verdad? Madre mía, voy corriendo. Ni Flash, ¿no? Ni Flash va tan deprisa, ¿no? Ni llega tan rápido aquí tampoco. Qué liviano y qué ligero se va sin el taco, ¿eh? Me cachis en la mar. Sin el taco en el cuerpo. Tenemos que encontrar, espérate, tenemos que encontrar también la pieza por aquí. Tiene que estar por aquí por el suelo. A ver si la encontramos, la pieza del... aquí está, ¿no? No, cinco rojo. Ya teníamos uno rojo, ¿no? Ya teníamos uno apuntado. ¿Era el 5 el que teníamos apuntado? No lo sé. Debe de ser, ¿no? Debe de ser el 5 rojo. ¡Hombre, Sabio, amigo! Gracias por ese zorrito y ese perfume. Gracias, gracias, amigo, por esos detallazos. Gracias, amigo, por esos regalitos. Gracias de corazón. Esto no se puede coger, ¿no? 7 morado y 5 rojo. Vale, ese ya lo teníamos. Vale, perfecto. ¿Dónde estará? ¿Os suena dónde está la bandera? Aquí aparecía la bandera, por algún lugar, Aquí tiene que aparecer la bandera por algún sitio, pero no la encuentro. Bueno, ahora la que bajemos, vamos a ver lo que hay detrás de la puerta número 8, como decía nuestro amigo. Esos eran los que estaban, vale, perfecto, Prodedu, gracias, gracias, amigo, por recordármelo de nuevo. Y, a ver, venga, 8.994, 8.500, uf, hay que seguir subiendo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Habrá que pagar algo más? Espérate, esto es agua, son como los baños, ¿esto qué es? ¿Una sauna o algo? Raro, a ver si hay algo por aquí, de momento parece que no hay nada. Uf, el zombie lo escucho muy cerca, ¿eh? ¿Ha respawneado aquí o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro pedido. ¿Tu pickup? Ah, vale, lo que nos pedía el amigo, que se lo habían dejado aquí. Había que abrir, a ver. Por 8.500, ya me puede dar bastante dinerito por esto, ¿eh? Ya me puede dar bastantes puntitos por esto que me estoy jugando a la cárcel. Me cachis en la mar.
Y solo hay eso, solo hay eso. Bueno, pues solo hay eso, había que abrir. Esta es en la pool room, correcto, en la pool room total. Detrás de la puerta, tío. Ah, vale, aquí lo tenemos. No, no está, no creo que estuvieran. No creo que haya chiclecillos en esto. Sabio, gracias por esos 21 corazonzazos de fuego y por esas 9 pesazas, amigo. Gracias, Sabio, como siempre, por tu apoyo. Gracias, hermano, por todo lo que haces siempre. Gracias, de verdad. Muchas gracias por esos regalitos. También a todos los que estáis dando like y compartiendo el live. Gracias de corazón. Vamos a ver si encontramos primero, antes de irnos, esta banderita que tiene que estar por aquí en algún lugar escondida. A ver si la. Ahí la tenemos, aquí con nuestro amigo. Vale, tenemos aquí un 8 también, que no sé para qué servirá, pero tenemos un 8 en el póster del amigo. Luego habrá que leer. La puerta abre un teclado. Encuentra 3 códigos. Primer código en la habitación trasera. Segundo código, tercero cerca del puesto. Tercer código en la puerta específica. Tercera cerca del puesto en compra de Galil. ¿758? ¿758? No, porque no son los mismos números. Rezo brujo, no lo juntes, que son cosas diferentes, amigo. Son cosas diferentes. Los otros van color, van por color y número. Y este va, y estos son otra cosa. Estos son otro código. Es que hay varios códigos en el mapa. Ahora lo veremos, porque madre mía, las que se trae aquí nuestro mapita. Vamos a llevarle ya lo que queda. Ok, perfecto. Bueno, pues así también, ¿no? Así se puede poner. 7 morado, 5 rojo, 8 póster. Y detrás de la puerta. Ah, vale, te había leído. Gracias, amigos, de corazón, de verdad, por vuestro apoyo, tanto por Twitch como por TikTok. También por dejar vuestro like, comentar también en YouTube. Gracias, de verdad, hombre. Mil gracias de corazón también por estar dejando esa visualización también, que nos ayuda muchísimo a través del canal de YouTube. Gracias de corazón. 494. Vamos a darle aquí el paquetito que nos ha hecho 8.500 y pico por pagar. Madre mía. Espera, que me llevo un taco, ¿no? Nos llevamos un taquito ya de paso, ¿verdad? A ver si podemos soltarlo. Perfecto, ahí tenemos ese taco del David que nos da unos cuantos puntazos. 1.250 para ser exacto, más lo que nos lavemos las manitas, que son 350, son 1.600 cada vez que venimos aquí y hacemos estas cositas, así que lo vamos a intentar. Ahí está, correcto, ahí está, perfecto, gracias, rezo brujo, amigo, gracias de corazón. A ver, por aquí, vale, aquí la tienes, dame dinerito. ¿Cómo? You boss told me tell you that. ¿Cómo que tell you that? In the restaurant closing day is you pay now. ¿Cómo? ¿Dai? Ah, vale, 5.000, que era su día de que le habían pagado. 5.000, oye, muy buena. Bueno, nos ha costado 8.500, tampoco es que fuera para allá, pero bueno, hay que hacer estas misiones para hacer el Esterec, por lo tanto era necesario. Tenemos que encontrar otro teléfono. Nice higiene, vale, perfecto. Tenemos que encontrar otro teléfono para poder continuar. ¿Dónde iba yo? Ay, soltar el taco, por Dios. También te dio un trofeo, me dice. Ah, sí, Chema, me dio el trofeo. Ah, pues el trofeo, entonces, sí. Pues hay que ir a la zona de los trofeos, entonces. A la zona que nos pedía, que todavía no lo teníamos. Ya estoy aquí otra vez, es que me lía, chapita, y no me dejas hacer nada. Ay, Francisca, amigo, eso, me alegro que estés por aquí de nuevo. Hay que hacer cositas, lo entiendo. Pero bueno, siempre podéis regresar, así que gracias de corazón. Después de hacerlas, como bien has hecho, Francisco. Gracias, de verdad. También me ha dado un trofeo, el trofeo el que voy a soltar. Mira, ahí lo tienes, es un trofeo tremendo que hemos dejado ahí, 7.094. Venga, a ver, nos vamos con nuestro trofeo bien puesto. Voy a comprar la recarga rápida, ya estaba aquí, ¿verdad? Así ya llevamos esta bebida y ya me olvido con el resto de tema de puntitos, ¿no? Dice que nos ha dado un trofeo. Ese trofeo se tenía que poner en el Taco Bell, ¿verdad? O en la... Sí, en el Taco Bell, ¿no? Era donde... No, en el edificio, ¿no? Vamos al edificio, entonces. Bueno, también necesitamos ver otro teléfono, escuchar o atender otro teléfono. No sé si estará por aquí. A ver, parece... Ahí hay otro, ¿no? No, hay un cajero. Aquí hay un cajero. Ah, necesitamos una tarjeta de crédito, es verdad. Necesitamos una tarjeta de crédito. No sé si alguien nos la podrá dar. De momento no la tenemos. ¿Ya subiste la azotea del Burger King, Chema? Sí, ya ha subido. Le hemos dejado ahí. Lo que pasa es que nos quieren sablar ahí los puntitos, porque es un este para apostar y nos quiere sablear. Tenemos por ahí otra ánfora, además. Ahora iremos para allá también para hacerla. Estamos alargando muchísimo esta rondita 6, ya sabéis, para poder hacer todo lo posible dentro de la misma. Vamos a ver si podemos conseguir con 4.094 puntitos subir aquí arriba. ¿Y qué quería yo hacer aquí? Ah, no, lo del trofeo, correcto. Lo del trofeo estaba aquí detrás, ¿verdad? Pues no estaba por aquí. Sí, correcto, estaba aquí lo del trofeo, ¿vale? A ver, ¿dónde hay que ponerlo? Mira, aquí tenemos. ¡Holo! Finish trophy. ¿Cómo? Trophy no unlocked. Ah, que hay que hacer más trofeos. Ah, vale. Ah, que aquí se ven los trofeos, ¿no? A ver si se dispara. Nada, vale. Aquí es que se ven los trofeos, vale. Son trofeos lo que nos da. Vale, perfecto. Hay que hacer 45. Mira, aquí yo creo que dice Escape to the Matrix. Dice 45.000 para escapar de la Matrix. No sé, mal rollo eso. No sé si será el final del mapa. ¡Hombre, Maivy 3! Gracias, pedazo de Prime. Gracias por ese pedazo de suscripción, Maivy. Gracias de corazón. Gracias de verdad por tu apoyo, Maivy. Gracias de corazón por ese pedazo de Prime. Ya sabes que estás contribuyendo a que podamos seguir aquí mucho más allá del 2 de diciembre, intentando conseguir esa meta de esos 1.000 suscriptores. Así que gracias de corazón, de verdad, por ese apoyo, por esa ayudita. Gracias, se lo agradezco un montón.
de verdad, mil gracias de corazón. A ver, ¿dónde más podíamos ir? ¿Qué había en la puerta, chapas? Que me llamaron por teléfono, me dicen, ¿qué había en la puerta? ¿En qué puerta? Estaban las sustancias ilegales que necesitaban detrás de la puerta de 8500 puntitos. Gracias también, corazoncito, símbolo de la V o símbolo de la victoria. Gracias también por tu follow, amigo. Voy a llevarme otro taquito, ¿no? Vengo aquí, ya que vengo aquí, bebé, me hago otro taquito. Cada vez que pasemos por aquí hay que llevar un taquete. Así que gracias de verdad, amigo. Gracias, gracias, baby, por ese pedazo. Amigo, amiga, no sé exactamente. Gracias, gracias de verdad por ese pedazo de Prime, por apoyar al canal. Mil gracias de corazón. String Watcher, por ahí. Vaya chapa, troleo, escudo, revive. Gracias de corazón. Verdad, total. En eso se define el chapita. Comenta súper bien. Gracias, baby 3. Mil gracias de corazón por tu apoyo. Gracias de verdad. Ok, dice, era eso, Viti. Así que gracias de verdad por tu aprecio. Muchas gracias a todos. Pacapunch, sí, recibo brujo. Hay que ir a por él. 4440. Me voy a pacapunchear ya. Es que no sé, no encontré. Estoy intentando también. Tenía fe en que detrás de esa puerta hubiera un doctor chungo. Pero me parece que el chungo lo tengo yo en el estómago ahora mismo. Porque tengo que soltar por aquí un amiguete. Tengo que soltar por aquí un amiguete para este lavabo. Así que a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo suelta. Venga, lo dejamos por aquí. Mira, lo hacemos al revés. A ver, vaya. Pedazo de Taco Bell, bueno, pues eso. Así, id al Taco Bell. Veréis cómo termina vuestro estómago. Madre mía, bueno, ya me he ganado ya la, ya una, ¿cómo se dice esto? Una promo menos que me van a ofrecer, las de Taco Bell. A ver, otra tarjeta. Sí, esa tarjeta no la había visto. ¿Cómo que jejeje? Me dice, ¿y aquí qué es esto? ¿Qué es esto? Open, this door is open, it's magical. Magical, magical. A ver, voy a hacer preguntas y quien sepa las respuestas tiene premio. Me dice, uy, adicional, par required. ¿Cómo? A ver, el sabio que empieza con la ronda de preguntas y quien sepa las respuestas tiene premio, sabio. A ver, esos premios que nos va a dar el sabio. Me casi se la mar. A ver, atentos, pasaros por Twitch, amigos, que va a empezar rondita de preguntas el sabio, con premios incluidos. A ver, así que gracias, amigo, por tu apoyo. ¿Qué más tenemos que hacer? Nada, aquí tenemos que gambitear. ¿Por qué? Me falta una pieza. ¿Qué pieza me falta? Me falta una pieza. ¿Que dónde estaba? Ah, es que hay que abrir en otro lugar. Vale, hay que abrir. Vale, por aquí sí que me puedo tirar, ¿no? Hay que abrir más zonas. Hay que abrir más zonitas. A ver. Buenos días, crack. Hola, Alex. ¿Qué? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por tu apoyo. Gracias de corazón. Ojo, dice Prodedu. Ojo, el sabio que se ha animado. Ojo, el sabio que se ha animado con las preguntitas. A ver, por aquí tampoco. Ponía. ¿Dónde? Esa tarjeta última, ¿para qué me servirá, No sé qué puede abrir. Ya teníamos la tarjeta, ya sabemos lo que abría. Igual es que se puede elegir esas dos zonas. A ver, por aquí no. Voy a probar todas las puertas posibles. A ver si se puede abrir alguna más también. Por cierto, tenemos que buscar otro teléfono. Que tiene que haber otro regalo por aquí. Bueno, otro regalo, otro encargo, ¿verdad? A ver, ¿de dónde es el chapas de nacimiento? Dice el sabio. A ver quién lo pone por ahí, que dice que hay regalito por ahí. Pasaros por Twitch a ese pedazo de concurso, el concurso que está haciendo el sabio, vaya tope. Buenos días, chapas, Daniel Punto López. Gracias, amigo, gracias de corazón. A ver quién lo diga primero. ¡Ey, mira, Prodedu! Prodedu lo ha acertado por ahí, ¿no? Así que, no sé si puedo decir si lo acierta o no. A ver, no sé cómo lo quieres hacer, sabio. Si quieres que, si es regalo para todos o para el primero que lo diga o cómo va. A ver. Venga, venimos por aquí, 3694. A ver, esos regalazos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, 3694. Alex Gon lo ha dicho también por aquí por TikTok. Para el cajero, me dice. Ah, puede ser para el cajero. Muy bien. El chiquete del 20. Muy bien, amigo. Vamos para allá. A ver. ¿Tienes algún mapa para Call of War en PlayStation 4? Call of War en PS4. ¿Tienes algún mapa para Call of War en PS4? No, Kenny de Myras. Todos los mapitas que traigo son del Call of Duty Black Ops 3. Todos son los custom porque es el único sitio donde los hay. Vamos al cajero. No me acuerdo dónde era. Tenemos que buscarlo. A ver, estaba. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí fuera. Espera, estaba aquí en el Taco Bell, ¿verdad? Aquí detrás, me parece, ¿no? Por aquí no, tampoco. Aquí hay teléfono para hacer nuevo pedido, tampoco. Por ahí hemos abierto. Me falta una pieza del Pack-a-Punch. A ver, me falta una piececita del Pack-a-Punch por aquí. ¿Dónde estaría esa pieza? Me suena que estaba como apoyada en un lugar más oscuro, ¿verdad? Arriba no estaba, ¿no? Al lado del Pack-a-Punch, ¿no? Porque antes no hemos abierto esa puerta. ¿Qué otra puerta nos falta por abrir? ¡Ah, la del callejón! Nos falta el callejón, correcto. Hay que ir al callejón, va. De aquí solo ha acertado uno, me dice. Ha acertado uno, dice el sabio. Gracias, amigo. Eres único, tío. Gracias, Kenny de Mayras. Gracias de corazón, hombre, por tu aprecio, por tu apoyo también, por estar por aquí. Así que vamos para allá, a ver qué podemos conseguir. Ese callejoncito, ¿dónde estaba? Ay, me estoy liando, es por el otro lado, pero espera.
Quería antes hacer un Taco Bell, quería llevar un Taco Bell antes, ¿no? Todos los Taco Bell que podamos, mejor, porque así podemos abrir más cositas. Y hay que abrir por ahí. Quería llevar un Taco Bell y se me olvida, que estoy por aquí leyendo todos los chats. Gracias, amigos de corazón y amigas, de verdad, muchas, muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias de corazón. Hay que hacer también las ánforas, que eso es lo que vamos a hacer en la ronda 7. Vamos a intentar llenarlas todas. Vamos a dejarnos un taquito del también por aquí, a ver si podemos abrir más todas las puertas. Quiero abrir todas las puertas hasta que no tengamos todo abierto, que nos falta, por ejemplo, abrir allí. No voy a dejar de comer, de zampar taquitos, de hacer pedidos del Taco Bell. Así que, amigos, gracias de verdad por vuestro aprecio. Os agradezco muchísimo que estéis por aquí dando vuestro apoyo. Y es lo que hay por aquí. Oye, ¿os acordáis que aquí había algo, eh? Ahí había algo, no sé. A ver, ¿tiene una granada? No, no tengo granadas. Es que tengo la wine también, es verdad, se me había olvidado. Tampoco llevo muy buenas armas, para empezar la ronda, para poder hacer lo del... Tendría que hacer alguna tiradita del baúl. Igual me busco, ya, claro, si es que tenemos puntos infinitos aquí. Y el zombie, ¿cuántos mapas lleva el Chapas hecho? Me dice el sabio. No lo sé ni yo, sabio, eso, A ver, lo puedo confirmar, Te lo puedo decir. A ver, espera, esa es otra pregunta que se está preguntando por aquí por Twitch. A ver, los voy a confirmar, Te lo voy a indicar porque no están todos en Discord, a ver, que hayamos jugado, ¿vale? Que hayamos jugado, que yo tenga aquí como finalizados, que no hayamos retomado, porque en Discord están los que se ha hecho finalizado el Easter Egg, pero que hayamos jugado y finalizado, o sea, hay alguno que está sin finalizar, entonces lo voy a poner. 80 y poco, dice, brother. A ver, os voy a decir, bueno, no lo voy a decir, a ver quién lo pone, hay que poner el número exacto, ¿eh? A ver, lo tenemos, a ver, quitamos tal. Vale, perfecto, pues ya los tengo, ya sé cuántos son, a ver qué lo dice. A ver, pues alguien más que quiera participar y os digo si habéis acertado. ¿Cuántos chapas le dio el sábado? Lo dijo el sábado, me dice Aventuras con Jeffrey. Ah, lo dije el sábado, ¿cuántos me quedan exactamente? Porque, uy, hay 3.200 mapas de tipo. 4.900, el salva, madre mía. Prodeo 80 y pocos, Sema 83, el salva 82, también que dice por aquí, 84 dice por aquí, 200 dice Alex, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Espero el sábado haber dicho el número exacto. 4.944, ya hemos hecho el Taco Bell, por aquí no es, chavitas, tenemos que irnos a abrir la otra zona. Hay que buscar otro lugar donde hacer pedidos, es por aquí, ¿verdad? Venga, nos vamos. Solo vale una respuesta, Chema, Solo vale una respuesta, amigo. No hagamos trampitas, no pongamos todos los números. Por ahí anda la vida, Chema. Solo vale la primera, ¿vale? La primera que pongáis será la respuesta correcta, ¿vale? La respuesta que valga, digamos, ¿vale? M por aquí, Teca, gracias por compartir el live, gracias de corazón. Tenemos una M, no sé para qué servirá, pero algo, para algo servirá. A ver, hay que buscar otro teléfono. Habrá aquí por aquí otro telefoncio, por aquí escondidito. Aquí también tenemos que llenar algo, dice. Tu Star Searching. A ver. Igual hay que hacer algo aquí con nuestro amigo el cadáver, ¿no? La novia cadáver este. Oye, aquí teníamos también, ¿veis? Esto también había como un número antes iluminado, ¿verdad? Que era el 7. Aquí tenemos cabinas telefónicas, ¿no? Tenemos una parada del bus. Aquí tenemos otra bebida, no es la nada. Este es el PH, ¿qué es esto? Al PHD Slider. Ah, mira, aquí está la pieza. Vale, que nos saltaba. Perfecto. Claro, era en esta zona. Era la última que nos quedaba por abrir. Por aquí no podemos hacer nada. Ahí tenemos un Tomahawk. No sé si pillarlo el Tomahawk, No sé si hará algo. A lo mejor me he ido muy arriba, me dice Prodedum. Por aquí estaba la pieza. Que falta el correcto, Alex Gone. Ahí lo tenemos. Alejo Jin, gracias, amigo, por tu apoyo, hombre. Gracias, de verdad. ¿Le he dado esto al final o no le he dado? Sí que le he dado. Hay que buscar un mechero por ahí. No sé por dónde estará. Y yo creo que es esta botella, ¿verdad? A ver, ¿dónde? Bueno, ahora lo vamos a leer. Ahora vamos a liarnos un poquito también a leer. Yo creo que esta botella algo tiene que ver, Esta botella, a ver si la doy con el cuchillo. No he hecho nada. Quita el uno. Alguna pista me dice. Ya está resuelto, Ya os he de decir que alguien lo ha respondido bien, ¿vale? Alguien lo ha respondido bien. No sé, sabio, si lo sabes tú exactamente. Pero si queréis, lo digo. Cuando tú me digas sabio, lo digo. La primera es la única que cuenta. Vamos a ver cuál será la respuesta. ¿La digo entonces? ¿La digo ya, sabio? Por aquí estaba la pieza, eso es, justo, correcto. La digo, sí, dile. Pues son 83 mapitas. Mira, menos mal que la primera es la que cuenta Chema, porque la segunda hubieras fallado, Así que tened en cuenta que la primera que pongáis siempre será la que cuenta. Y justo Chemita la habías acertado. 83 mapitas de momento que llevamos traídos al canal y pasados, algunos no hemos terminado el Easter Egg del todo, porque era ya solo pagar o eran cositas. Pero ahí lo tenéis. Cataluña 83, las dos las acerté, no, Chema. La primera no las has acertado, la primera era Madrid y la segunda era no me ha dejado lejos, me dice, y la segunda sí, la segunda es 83.
Así que nada, gracias amigos de corazón por participar también. No sé, el sabio que se ha vuelto aquí, que se ha puesto aquí a hacer predicciones. Esta se abre mágicamente, no sé a qué se referirá. Imagino que se tendrá que abrir con las ánforas y esas cositas, ¿no? Bueno, yo creo que ya tenemos todo abierto, ¿verdad? Nos falta saber dónde está el mesero. A ver, vamos a intentar, vale. Día de trabajo. Responde al teléfono en la caja para comenzar, vale. Responde al teléfono en el Burger King para comenzar la segunda misión. Responde al teléfono en el Taco Bell para comenzar la tercera y última misión. Sigue los pasos, vale. Eso ya lo tenemos, ¿vale? Ese huevo de Pascua ya lo tenemos. A ver, en la puerta especial habrá un teclado. Encuentra, vale, no. Hay tres computadoras alrededor, hermano. Actívalas todas para tener acceso a la puerta de la cocina, vale. Tercera computadora, hay cinco cajas de almas alrededor. Vale, hasta que no llenemos eso, no podemos hacerlo. De la Play, el modo zombies. Has jugado correcto al lejos. Es como comencé jugando. Yo he jugado a todos los zombies según salieron los mapas y los juegos. De todos los originales. Bueno, ahí de momento un empate. No me he quedado lejos, dice Prora de Dedo. A ver. Y abre la puerta con los códigos y desvía la energía de la habitación misteriosa. Abre la puerta con los códigos y desvía, vale. En la puerta especial habrá un teclado. Encuentro. ¿En qué puerta? En la puerta especial habrá un teclado. ¿Habéis visto esa puerta? Puerta especial habrá un teclado. ¿Será dentro del burger? A ver. Vamos a entrar dentro del burger. A ver. Dice que en la puerta especial habrá un teclado. No sé a qué se refiere. A ver, vamos a intentar encontrar un tecladito por aquí. Parece que esto no es. No será la puerta de arriba, ¿no? La especial que se abre mágicamente, ¿verdad? Ahora lo vamos a mirar, ahora vamos a subir, a ver si lo encontramos. Madre mía, qué calores tengo. No sé si se me tiene que estar relucientemente brillando. Puerta especial será arriba, ¿no? Yo entiendo. Va, tío, me molaría que jugaras un día para saber un poco por dónde ir, me dice. Amigo, pero es que a los juegos originales, a las mapitas originales, es que los tengo muy quemados, amigos. Y tenemos más de 190 mapitas custom que jugamos de nuevo. Colette Map, ¿cómo que Coop? Colette Coop, mira, ¿ves? Aquí, vale, Coop de Green Bottle Next. Vale, hay que buscar la Green Bottle. Vale, hemos encontrado el vaso, hemos encontrado el vaso. Mira que os he dicho, ¿os acordáis que os dije antes? Seguro que hay que hacer algo aquí con uno de estos vasitos, son los que nos pide después. Así que nada, tenemos que encontrar la botella. Tenemos que encontrar la botella, yo creo que será la que está ahí al lado, ¿no? Vamos a intentarlo. Será de tanto taco, ¿verdad? Será de tanto taco, correcto. Y el mapa custom que más le ha gustado de momento. ¿Cuál es? Otra pregunta que hice por aquí. ¿Cuál es el mapa preferido del Chapas y el mapa custom que más le ha gustado de momento? Uno que tarda dos semanas. Bueno, salgo un rato, luego vuelvo. Vale, Rezo Brujo, amigo. Gracias por tu apoyo, amigo. Gracias, de verdad. Venga, perfecto. A ver, el sabio que nos está haciendo aquí la pregunta. A ver, tenemos que encontrar una botella verde, ¿vale? Es lo siguiente que tenemos que encontrar. Quizás ahora te deja coger esa botella. Puede ser, ¿no? Voy a dar una vuelta por aquí por si acaso. No vaya a ser que la tengamos por aquí, por algún otro lugar haya salido y no la hayamos visto. Que aquí, al fin y al cabo, venimos muy poquito a esta zona. Y puede ser que me haya despistado, me haya dejado algo por aquí. A ver si podemos llegar entonces al otro lugar. Chemita, hay que confirmar, ¿eh? O sea, lo que digas es la respuesta, no vale preguntar. Son dos respuestas, correcto. Tenéis que decir el mapa original y el mapa custom que más me ha gustado, amigos. Gracias, sabio, amigo, por esas preguntas tan buenas. Gracias por ese entretenimiento también en el chat. Te lo agradezco un montón, amigo, gracias de corazón. Tengo que soltar de esto, no llevo carga. Vale, huele como huele, amigo. Huele como huele. Así que nos vamos. Alex Gon, creo que ¿no? ¿Es por Twitch o solo? ¿Es por TikTok también? Vale, bueno, no sé, el sabio lo está organizando. Así que voy a intentar centrarme un poquito en la bebida, a ver si me deja cogerla, aquella botella que estaba ahí como iluminado. No me sale el nombre, dice Prodedo. Ay, ya sabéis, los que estáis por Discord tenéis también las posibilidades de poder buscarlo por ahí, el mapita, así que ahí lo tenéis también. Por aquí no también, pero son dos respuestas, correcto, son dos respuestas. El original, ¿cuál es? El que me gusta, el mapa que más me gusta original y el mapa que más me ha gustado custom. Tenéis que poner los dos, así que gracias de verdad por vuestro apoyo, por participar en esta ronda de preguntas. Y Play494, madre mía, también ha puesto Origins y Die High. Bueno, entendemos que es Die High, ¿no? Die High, es que Die High no se escribe el mapita, ¿eh? No se escribe así, Play494. Igual hay que buscarla, Esta puerta no es con teclado, ¿no? ¿Qué puerta puede ser con teclado? No lo entiendo. No sé qué puertecita nos falta por abrir con teclado ahora mismo. Bueno, vamos a intentar buscar la botellita. ¿Dónde estaba la siguiente? Ahí, alguien lo ha escrito bien. Brodedo lo ha escrito bien, por ahí ha escrito bien el nombre del mapita. No sé, ¿será ese el mapita? A ver, haga sus apuestas también. Origins es el original. Y el custom, ay, el Viti también, que lo está respondiendo. Estáis coincidiendo mucho en vuestra respuesta. Deberá de ser la acertada, ¿no? Tiene pinta, ¿verdad? Así que gracias de corazón a todos los que estáis dando vuestro apoyo, tanto por Twitch como por TikTok como por YouTube, también participando en este pedazo de ronda de preguntas de El Sabio. Buenas de nuevo, Eric. ¿Cómo estás, Eric, amigo? Gracias por tu apoyo, por estar por aquí. Gracias de verdad. A ver si tenemos por aquí más original de Origins y el custom. Esa es mi respuesta, dice Prodedo. Perfecto, amigo. Gracias por participar a todos los que están. A ver si me deja.
¿Me deja? No, no me deja, ¿eh? No es la botella esta. Esta no es. Pero de todas maneras tiene que haber un teclado con una puerta especial. No encuentro ese teclado con esa puerta especial. No será esta. Espérate, no será esta de aquí arriba. A ver, hemos mirado, ¿no? Aquí arriba. A ver, ¿hay algún teclado o algo? No, no hay ningún teclado, ¿eh? Raro que no me deje saltar también por ahí, ¿eh? Muy raro, ¿vale? ¿Tengo que ponerlo? No, tengo que ponerlo, no. Tenemos que ir a por el siguiente recipiente, que es una botella. A ver si la encontramos. Vale, por aquí no sé, no parece que haya nada. Por aquí tampoco, es que tiene que ser esa botella. Es la única que puede ser, de hecho dice que hay que recogerlas en orden, yo no he visto otro lugar. Tendremos que ir al edificio, tendremos que ir al edificio. Es el único lugar en el que me parece que puede haber. En la zona de arriba, ¿verdad? En el primer piso. Quizás, ¿no? En esa zona en la que hay una puerta como hacia un baño, ¿no? Vamos a mirar, a ver, el edificio rojito, rojete. Lo tenemos por aquí, así que nos vamos a ir a intentar llegar lo antes posible. Hay que dar una vuelta considerable, pero bueno, nos la vamos a pegar para intentar sacar, llegar a esto. Es que son todo mini pequeños. Espérate, aquí no sé si yo le he dado a este teléfono, ¿eh? Son todo pequeños pasitos de agua. Bueno, chafas, confirma si son esos mapas. Pues el mapita, correcto, lo que más me gusta es Origins y Dead High. Muy bien, amigos, muy bien, muy atentos al canal, gracias de corazón. Chafas, ¿jugarás torres? Sobre todo la torre vikinga, ¿podrás probarlo? No, teca, amigo, solo juego mapitas que tienen este deck. Es que me aburre subir torres y jugar a hacer ronditas. A mí me gusta más buscar estrategias, no solo me gusta matar. Mira, aquí está la botella, perfecto. No solo me gusta matar zombies, sino que también hacer estrategias para poder conseguir los easter eggs de los mapitas custom que tenemos. Entonces, a ver, nunca digas nunca jamás, quizás en el futuro, pero es que también las torres no me permiten estar dedicándose el tiempo que merecéis, así que por eso estaré más con el tema de easter eggs, para poder atender a toda la comunidad, por lo menos de momento. Cuando profesionalicemos el canal, quién sabe, todos los suscriptores del canal tendrán también la potestad para poder decidir cuál es el contenido que queréis ver. Así que quizás ese sea un contenido que podemos traer en el futuro. Así que algunos están chulos, vale, Teca, amigo. Gracias, gracias. Lo sé, hay algunos que sí, pero es que no me divierten mucho. De nada, Teca, gracias a ti por tu apoyo y por tu preguntita. Gracias por tu apoyo también. Hola, buenos días. ¿Qué mapas es el chapitas? Hola, Diego, ¿cómo estás, amigo? Pues mira, este mapita es el de Burger King Combo, ¿no? Combo Edition. Burger King Combo Edition. Así que aquí seguimos, dándole, haciendo preparados, haciendo pedidos para poder llegar a poder conseguir este custom map, finalizarlo. ¿Quién fue el segundo moderador del canal? Sabio, esa es muy buena, ¿eh? Esa es de muy antaño, ¿eh? ¿Quién fue el segundo moderador del canal? Ya sabiendo que... ¿Y quién fue el primero, no? ¿Quién fue el primero? Bueno, el primero es el sabio, pero ¿quién fue el segundo? ¿Quién añadimos como segundo al canal, como moderador? Pregunta de conocimiento del canal a tope, ¿eh? Muy buena, sabio, esa. A ver si podemos conseguir ese mechero. No sé si estará por aquí, por alguno de estos lugares tirado. A ver si lo podemos encontrar. No sé dónde más podríamos buscarlo. Me parece que por dentro... Mira, ¿aquí hay algo en el suelo? No, es como una mancha o algo. No me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, Prodedu, ay, 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 amigo. Gracias de corazón por tu esfuerzo también para intentarlo. Espérate, ¿aquí hay una puerta? No, no hay ninguna puerta, por aquí tampoco. El mechero estará en la parte de arriba, vamos a mirar. Voy a dejar toda esta zona bien bien vista. Espérate, la puerta de arriba. Es raro que en el baño solo hubiera el tema de las sustancias. No me acuerdo cómo se llama, dice, pero... bueno, 83 Ángel, me dice. 83 Ángel, no sé a qué te refieres. Buenas, chapas, ¿cuántos mapas con este deck llevas y cuántos te quedan? Ángel, correcto, Teca, gracias, amigo, has estado atento. Justo acabamos de hacer una ronda de preguntas para tener esa respuesta y justo la acabamos de descubrir. 83 mapitas, ¿y cuántos me quedan? Pues son 190 aproximadamente, no sé si he añadido alguna últimamente. Así que echa el cálculo, más de la mitad, ¿no? Si son 190, serían 80 y 80, 190, no, un poquito menos de la mitad. Un poquito menos. No, 80 y 80 no son 190, ¿no? Serían... Ah, sí, 80 y 80 son 190. No, 80 y 90 son 190. O sea que nos faltan más de la mitad. Más de la mitad. Serían 85 más 85 son 190, ¿verdad? Madre mía, ahora mismo no sé si estoy echando bien el cálculo. Correcto, correcto. Pues nos falta casi más, nos falta más de la mitad. Hay uno que lleva dos respuestas correctas. Venga, que ya queda poquito. ¿Quién fue el primer moderador del canal? Gracias, gracias de corazón. Ese es el último. Yo quiero saber cuál es el segundo. Correcto. Ese es el último. Ese es el último. Pero quieren saber cuál es el segundo. Así que gracias, amigos, por vuestro apoyo también. ¿Qué clase estás hecho, tío? Sí, así, gracias a Elro, gracias, amigo, por tu apoyo.
¿Dónde estará ese mecherito? Vamos a ver si está en la zona. Vale, por aquí, ¿no? A ver, no, no vaya a ser que nos lo tenga este escondido en el póster. Vamos a mirar también por la zona del PC y de toda esta parte también. Bueno, tenemos que llenar esto, hay que venir después igualmente. Pero queremos encontrar ese mecherito. Yo creo que esto ya me lo he peinado bastante bien para saber y entender que el mecherito está aquí. A ver, no, a ver si va a estar, a ver si lo tiene nuestro amigo de las sustancias, el mechero. A ver si me lo deja él también, ¿no? Vamos a mirar, por si acaso. A ver si es posible. Chenita, creo que era algo así, me dice Protezu. Son 80 más 80, son 160. Ah, es verdad, pues eso, serían 100, serían 90 más 90, 100, no, 90 más 90 son 180, serían 95 más 95, 190, ¿no? Correcto, y faltarían los otros 10. Vale, son 190, eso es, 95, 95. Pues faltan más de la mitad, correcto. José Lu, gracias, amigo, que estoy muy concentrado en esto y las matemáticas se me desvían. Claro que sí, son 95, 95, son 190, ¿verdad? Si no me equivoco. Así que gracias, gracias, amigo, por la corrección, que ya lo estaba diciendo mal. O sea, que nos quedan más de la mitad de los mapitas custom con este reg. Así que gracias, amigos, de corazón por estar aquí aguantando la chapita, disfrutando de todos ellos. Buscamos un mechero. Tiene pinta de ser pequeñito, ¿eh? Tiene pinta de ser alguna piececita pequeñita que tendrá que estar escondida en algún lado. Entiendo que se haya mandado de la botella. No creo que esté por aquí. Vamos a mirar también en la storage. Vamos a mirar también en la tienda. Espera, vamos a mirar el taco y me llevo un taco también de paso ya. Vamos a mirar también por aquí por el baño, a ver si se puede abrir alguna puerta. De momento parece que no. Aquí en el lavabo parece que no hay nada apoyado. Tampoco en esta repisa. Cogemos el taquito. Nos hace ir un poquito más despacito, pero bueno, que lo vamos a hacer. Y por aquí eso está como congelado, ¿eh? Aquí se han quedado heladetes por no tener corriente, por no tener electricidad o algo así. Ha debido venir el invierno, la calefacción les ha pillado mal. Y parece que por aquí tampoco tenemos ese mecherito. Aquí solo hay para hackear. Ya fueron las preguntas, jaja. Siempre llevo tarde, me dice David. Ay, 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 me caché en la mar. Ya fueron algunas de ellas. 10 segundos y digo la respuesta, dice el sabio. La Wine Widow, ¿cómo la has cogido? Alex Gone, me la han dado. ¿Cómo me la han dado? Me la ha dado una de las ánforas, que las ánforas te da cosas especiales. Hola, Johnny, ¿cómo estás, amigo? Gracias por estar. Un día más por aquí, aguantando la chapita. Gracias de corazón por tu apoyo, por estar de nuevo por aquí. Gracias, gracias también a todos los que regresáis. También a David, por supuestísimo, a todos los que venís a aguantar la chapita de nuevo, de lunes a viernes, de 10 a. Desde las 5 y media hasta las 9, aunque hoy es especial, chapitas, que estaremos desde las 10 hasta las 2 y desde las 5 de la tarde hasta las 9. Así que gracias de verdad, de corazón, hoy intensivo del chapitas. Gracias de corazón por estar dando vuestro apoyo también en este día del chapitas intensivo. Vale, por aquí no me deja hacer nada más. Hombre, gracias, capa falso. Gracias también por seguirme. Gracias de corazón por tu apoyo. Por ese follow, a ver si está el mecherito por aquí. No sé por qué, claro, es que no me cuadraría que estuviera arriba, ¿no? Por aquí no me puedo seguir, no me puedo meter, ¿no? Aunque salte ni nada, ¿no? No sé qué es eso, pero bueno, han puesto ahí como una especie de agujero negro que no sé para qué servirá. Voy a mirar dentro del Burger King, a ver por aquí atrás, quizás haya algún. Ahí está el mechero, perfecto. Ahí lo tenemos, 420 World Beer Round. Algo pass from Blink 420 World Beer. No sé qué me ha puesto, pero algo, alguna arma buena tiene que ser, ¿eh? Me meto por TikTok y te mando una rosita. Gracias, Johnny. Vale, amigo, gracias, gracias de verdad por tu apoyo. Gracias, gracias por estar por aquí de nuevo un día más aguantando la chapita. Pavlovsky es la respuesta. Correcto, Pavlovskis, terminado en S, sabio, Pavlovskis es Polo Polipo, creo, ¿no? Creo que termina en S, ¿verdad? Si no me equivoco. Polo Polipo, gracias por seguirme también, hombre. ¿Por qué estoy con la furgo y no puedo Twitch? Si no está por ahí con la respuesta también nuestro amigo Viti, lástima que estés por ahí con la furgoneta, pero bueno, hay que curar. Oye, no he soltado el taco, no he soltado el taco. ¿Y a dónde me estoy yendo? Por aquí no es. Bueno, ahora iré a llevar el taquete que me pesa. Oye, muy bien que este zombie no muera. Tenemos una ronda 6 casi eterna. Un montón de puntitos que podemos sacar para poder ir haciendo todos los pasitos del este. Está muy bien el mapita, tardas un rato en recorrerlo todo y en hacer los puntitos, pero oye, parece que vamos a hacer una cosita nueva. Ahí hay que llenar también almitas, así que pues, no sé si comprar este arma después, 2750, podríamos hasta mejorarla, ya tenemos todas las piezas. Pues Caniseli también, vale, perfecto. Hit the pong, ¿cómo que es esto? Press to hit the pong. Uy, esto no me sienta, esto a mí no me gusta, ¿eh? A ver qué pasa. Vale, oh. ¿Me da puntitos? A ver, si me da puntitos. 3.440. ¿Me da puntitos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. 3.400. ¿Voy más rápido? Voy corriendo más rápido, ¿no? Sí, como que voy más rápido, ¿verdad? Corriendo, parece. Voy más rápido pese a llevar el churro, ¿eh? Pese a llevar el churro por ahí saliendo. Pensé que se me está sumando. ¡Oh! Toda la caca. Mira, aquí es donde vienen todos los tacos. Ahí vienen todos los tacos que nos estamos tirando. ¿Cómo se llama el primer mapa pasado? Dice, era la segunda persona que pensaba, me dice Prodedo. Ay, 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 amigo, gracias, gracias por participar. Vale, me hace ir más rápido solo, ¿no? Chill homie, vale, me dice, pues nada. Estamos ahí de chill. Más cositas, esta es la última pregunta. ¿Cómo se llama el primer mapa pasado por aquí en directo? Dice el sabio. Esa es la última pregunta, ¿cómo se llama el primer mapita?
Y dice, a ver, y pregunta, el primer pasado en directo, ¿tu voz se parece a la de Magic? Me dice, Magic, ah, pues sí, me lo han dicho alguna vez, User, me lo han dicho alguna vez, gracias amigo, por tu aprecio, por... no sé quién es, no sé quién es, la verdad, pero gracias, gracias por la comparación, seguro que es alguien grande y siempre parecerse a alguien grande merece la pena, así que gracias de corazón, y se agradece un montón. Pa, me pillas, te dice, ay, 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 ¿cómo es tu Twitch serrano? De la misma forma que estás viendo en pantalla, el Chapas, todo juntito, me buscas tanto por Twitch como por YouTube, como por TikTok, como por Instagram, como por Twitter y también, pues ya está, por esos lugares, por lo menos de momento. Así que, amigo, gracias si te pasas por ahí a dar tu apoyo, gracias de corazón. Oye, corre, mira, le ha salido aquí algo, le han dado, pero bueno, ¿y esto? Le han metido una historia, esto no estaba antes, ¿eh? Esto no estaba antes, a ver, ¿lo puedo pillar? ¿No? ¿Le tengo que acuchillar? ¿Le puedo disparar? Esto no estaba antes, le han metido algo. Madre mía, qué cosas más raras. Nos dábamos las manitas, 3440, creo. Mira cómo corro con el chila y con el chili ese, ¿eh? Heist nice, dice. This hits hard, big, bomb ready. Ah, nice. Bomb ready, me dice que el bomb ready. Ah, vale, hay que ir, vale, hay que ir para correr más rápido. Hay que darle un tiento allí. El chapa está todo junto, correcto, ahí lo tenéis. De normal, no tienes esa voz, ¿no? Tipo, no la exageras tanto, ¿no? No hate, me dice. Pepe, a ver, no lo sé. No me oigo, de normal no me oigo. Me oigo cuando me pongo aquí la repetición. Hombre, de normal me descanso un poco para cuando hablo. No hablo tan seguido, no hablo tan rápido, no hablo tanto. Pero bueno, a ver, sí, puedo. Depende de normal, claro, ¿de normal en qué? Cuando estoy haciendo qué, porque claro, hay veces que sí que me pongo a hablar. Si estoy exponiendo algo en un momento determinado en el que no hay mucho tiempo, evidentemente aprovecho también para hablar de esta forma. No sé exactamente si es exactamente así. De todas maneras, si os pasáis por YouTube y veis el tutorial que he creado para saber cómo podéis jugar a estos mapitas custom, me veréis ahí un poquito más calmado. Alguna vez me lo dicen y dicen, uy, chapas, te veo muy relajado ahí en el vídeo. Claro, no estaba aquí en directo y con toda esta emoción de que estéis por aquí dando vuestro apoyo. Entonces es por eso. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Vale, en las computadoras nada. Códigos. En la puerta especial habrá un teclado. Encuentra los tres códigos. Vale, vamos a buscar los códigos y luego buscamos la puerta. Alien Insolation. Insolatio. Me dice Pro Dedum. Esa. A ver. Pro Dedum dice Alien Insolation. Sí está David. Alex Gone. A ver, a ver, a ver. Sabio, ¿tú sabes la respuesta? Si sabes la respuesta. Fan número uno tuyo, full support, me dice Kinder Lobas. Gracias, amigo, por tu apoyo. Gracias de corazón por el apoyo. Sí estaba, ¿verdad? ¿El qué? ¿El qué estaba? El chapas todo junto. ¿El qué, Alex Gon? No sé a qué te refieres. Bueno, vamos a ver otra vez vamos a darle otro tiento a esto, a ver qué tal nos viene. Y Annie Silotan Zombie me dice Prodedum. A ver, madre mía, Prodedum. Le damos por aquí, hit the bomb. Oh, 5044 puntitos. Ya vamos corriendo, ¿no? Vale, perfecto. ¿Dónde estará? ¿No será esta puerta? No, esta puerta no es tampoco. Ahí se oye algo, de todas maneras. Aquí hay alguien, detrás. Hay alguien montándose la party. Aquí están. A ver. Nada, aquí hay un esqueletito. Se ha quedado aquí, se ha quedado los huesos. No puedo creer, por fin le pongo cara a uno de mis mejores streamers. Hombre, Alejandro Murteira. Gracias, amigo, por tu apoyo. Gracias, gracias de corazón. Me alegro mucho, sí. Hicimos el face reveal hace nada, hace muy poquito, hace una semanita y poco. Así que me alegro, amigo, también de que estés por aquí de nuevo en tu canal del Chapitas. Y gracias por esas palabras, hombre. Gracias, gracias por tu aprecio. Te lo agradezco un montón, amigo, de verdad. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo estás? Dale. Ah, que te estaba diciendo a ti. Gracias, amigo, por tu aprecio, por tus palabras. Gracias de verdad. Vale, no sé qué puerta es, ¿eh? Esa puerta se supone. A ver, será una de estas puertas del principio, entiendo, ¿no? Tiene que ser una de estas puertas del principio. A ver si la encontramos. Llevo una hora dando vueltas. Por aquí, a ver. Esta no. Esta tampoco. Es que me hubiera dicho que hay algo, ¿no? Esa puerta especial. ¿Os suena a vosotros dónde está esa puerta especial? Puede ser que esté arriba. Espérate, puede ser que esté aquí arriba, pero no hay ninguna. Aquí hay una que dice que hay que abrir con magia. Pero no hay ninguna. Open it magical. Magikarim, pero no hay ninguna. Mira, podemos mejorar un arma. ¿Mejoramos Mustang y Sally? ¿Esto será Mustang y Sally al final? Es que no he encontrado al Doctor Chungo. Me da una rabia no haber encontrado al Doctor Chungo. Igual está detrás de esa puerta, también os digo. ¿Quién sabe? Bueno, podemos hacer más puntitos. A nada de los 10.000 seguidores, correcto, Luis. Gracias por vuestros follows. A todos los que los estáis dejando también para poder llegar a ese objetivo de 10.000 seguidores, que lo tenemos ya puntito a puntito, a puntito de caramelo. Ya no la sé, te dejo a ti que la digas. Dice, yo no la sé, te dejo a ti que la digas. A ver. ¿Es esto? No, esto es para los jabones. A ver, es que el primero que traje. Sit is hard, belong ready. Vale, hard fur, this sit hits hard fur. No sé qué dice, vale, que eso estaba muy fuerte. Que hay que ir a por otra historia. Chapita, ¿qué pasa con la tarjetita esa que encontraste? Ay, es verdad, no hemos ido al banco, es verdad, tenemos que ir al banco. Es verdad que nos falta ir al banco. Ostras, que igual nos dan un montón de dinerillo. A ver, que lo teníamos por aquí, correcto. Vamos al cajero, a ver, me deja. Ahora sí, correcto. Eso es, perfectamente, 3.500 puntitos. Un locket coming from. Vale, el archivo, vale. Tenemos otro.
Otro achievement unlocked. Vale, perfecto. Gracias, Iván Chuskis, por recordármelo. Y como te decía, Sabio, realmente el primer mapita que he jugado en directo zombie es ese. De nada, gracias, Iván. Es ese que ha dicho Prodedu, es Alien Insolation. Creo que es Alien Insolation, sin hablar siquiera. O sea que me relaja escucharte. Gracias, Luis, amigo. Hombre, me alegro de verdad que te sirva también para poder relajarte un poquito. Así que fue Alien Insolation, pero no hablé. Creo, es que no sé si fue ese o fue el de Hearthstone. Espérate, os lo puedo confirmar. Lo podéis ver por YouTube de todas maneras. Igual Prodedu ha hecho esta de investigación. Pero, a ver, hablando fue de High, pero es que traje mapitas anteriores a ese. No sé, claro, igual había que haber especificado que era hablando. Aceptamos por aquí. Uy, espérate, que me he cerrado lo otro. Aquí la he liado un poquito. Gracias, hombre, Kinder Lomas, por esa rosita. Gracias de corazón. Lo puedo confirmar, pero voy a confirmar. Es que no sé si era ese exactamente o era el otro. Esperad un momentito que no os leo ahora por Twitch. A ver si era ese. Esperad un momento, que os lo comento. Os lo puedo asegurar ya mismito. A ver si silenciamos esto. Espérate. Para que no suene nada por ahí, nos dejamos esto. Espérate, nos vamos a dejar esto por aquí abierto, correcto. Aquí, a ver si podemos bajar esto, perfecto. Y permitidme un segundito que lo confirme, porque creo que Prodedu está en lo correcto. Fijaros que lo dudo hasta yo. ¿Cuántos días hace ya que salió? Que hicimos estos mapitas también. A ver si caigo en ello. Vale, tenemos por aquí los vídeos, ¿verdad? Perfecto. A ver, ¿cuál sería? En directo. ¿Cuál sería el primer mapita? La cámara, qué bien. Dice el 8 Pau, hombre, amigo, ¿cómo estás? Gracias, amigo, por estar de nuevo por aquí un día más. Clara, gracias de corazón. A ver si lo podemos conseguir. Espérate, que estoy desviándome y va a venir el zombie y me va a zampar. Me estoy poniendo aquí muy, muy, muy arriesgado. Mejora la executioner, ¿la mejoro? Me relajas, gracias. ¿Cuántas balas tiene? A ver, no es mala, es como una escopeta, no es mala. Pero es que si encontrara el doctor chungo, mejoraba la otra. Venga, me voy a hacer caso, amigo. Let's go, me caches en la mar. Que tienes buena visión, amigo. Gracias de verdad. Vamos a ver si eso. Ya, si es que podemos hacer puntitos infinitos todo el rato. Mientras viene el zombie, pues le damos una vuelta. A ver, vamos a confirmar, ¿cuál sería el primer mapita? A ver, ¿cuál sería el primer mapita zombie? Lo voy a confirmar, ¿cuál fue el primero que trajimos en directo? A ver, lo confirmo ahora mismito. Vamos a subir y mejorarla entonces, esta ejecución, para poder hacer las ánforas. Yo creo que ya no tenemos nada más que hacer. Bueno, saber dónde está la puerta esa para abrir. Pero ahora lo miraremos. A ver, seguimos bajando por aquí, a ver si no hay ningún problemilla con los de stream y con todo eso. Mejoramos esta, a ver, 3400... ¿Y es doble? Si no, es doble. ¡Uf! Madre mía, vaya dos cacharras también. Tiene muchas balas, ¿eh? Me gusta la verdad. Que tenga dobles. Está muy bien el armita. A ver, creo que ya queda menos para saber cuál fue el primer mapita que trajimos al canal. Para tu bro, que hacía tiempo que no donaba. Alejandro, gracias, amigo. Gracias por tu apoyo. Gracias de corazón por estar por aquí de nuevo. También por esos regalitos. Vale, creo que el primero es este, ¿verdad? Así que, gracias. ¡Hombre, Kinder Lomas, 43! ¡Alejandro, 300! Perdón, Alejandro, que no lo había visto. Perdóname, 300 GGs, amigo. Gracias de corazón por esos regalitos. Hombre, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, gracias de corazón. Y Kinder Lomas también, por esos 43 GGs, por esas 12 rositas. Mil gracias, Kinder Lomas y Alejandro. Grandes, gracias, amigo. De verdad, perdón, Alejandro, perdonad, amigos, que no lo había leído. Esperad un momentito, que es que esto del TikTok Live Studio es un poco engorroso. A ver, os puedo decir aquí que el primer papita, oficialmente, que jugué en directo, ¿vale? Hablando fue Death High, ¿vale? Por lo tanto, ese no lo habéis dicho. Pero es que, espérate, que viene el zombie y lo estoy escuchando. Pero el primero fue el de Hearthstone. Ah, no, espérate, Alien Insolation, sí, correcto. No, sí, es correcto. Alien Insolation, sí, es correcto. Alien Insolation, confirmado, Prodedu, amigo. Cómo no ibas a acertar, casi trabar. He mandado una captura en Discord, me dice Prodedu. No hace falta, amigo. Cuando digo el chapas, la respuesta doy al ganador. Prodedu, has acertado. Y tenemos ganador, me casi trabar. Para tu bro, casi. Gracias de verdad, por esos regalitos, amigos. Gracias de corazón. Vamos a ver, 3540 puntitos. Podemos ir haciendo las ánforas, pero es que hay que buscar más cositas del Easter Egg. Primer código en las habitaciones traseras. Abre la puerta con los códigos y desvía la energía a la habitación misteriosa. Presiona el panel de control. Esto depende de ti, buena suerte. Uf, eso no me gusta nada. Vale, dice gracias de verdad, Prodedu. Hay tres computadoras alrededor del mapa. Actívalas todas para obtener acceso a las puertas. Vale, eso no lo puedo hacer. Computadora, en la puerta especial habrá un teclado. Encuentra los tres códigos. Ah, pero esto habrá que hacerlo después. Vale, es que ese es un paso, hay que hacerlo así. Vale, segundo paso, día del trabajador, ese ya lo hemos hecho. It's Eclipse, dispara al mono en la parte superior de la casa detrás de Dollar General. Vale, hay que disparar al mono en la casa detrás del Dollar General.
hay un monito por ahí escondido, así que vamos a intentar conseguirlo. Gracias de verdad por esos regalazos, amigos. Gracias también por esos likes, por compartir el like. Mil gracias de corazón también por ese Sergio Martín también con ese follow. Gracias de verdad, amigo. Gracias, gracias, gracias. No me canso de decirlo porque de verdad que os lo agradezco un montón. Me relaja. Ah, vale, te había leído Luis. Vale, dice que hay un mono encima de una casa. ¿Dónde está? Está ahí arriba. Ahí le he dado. Find your father. Hay que encontrar al padre. El techo del Burger King, me dicen por aquí que puede estar. A ver, vamos a mirar. Vamos a encontrar al padrecito de este pobre monete. Hay que subir entonces, ¿no? Para el tejado, ¿no? Y después, mansión cerca de Taco Bell y romper armario. Hay que romper el armario. Oye, qué buena esa, Qué buena esa. Ay, si es que ya sabía yo que había que hacer un montón de cosas. ¿Y cómo se rompe el armario? Habrá que pulsar, ¿no? Parece que está por aquí por el tejado este. Vamos a intentar encontrar el siguiente monito. Un montón de cosas este. Yo creo que de los mapitas, de franquicia, yo creo que este es el mejor, ¿eh? ¡Uy! ¿Este? ¿Este hombre ha salido aquí ahora? ¿Hola? Hola, tal tu father. ¿Este es el padre del mono? Break Motin, your press E. Break mo, break, break wood, vale. Ah, que ahora puedo romper madera y haciendo. No, haciendo F. No, no sé. Vamos a ver, vamos a ir para allá. Cuidado, cuidado, que viene el zombie. Vamos a ir para allá. ¿Dónde era? La puerta estaba. Estaba por aquí al lado del Taco Bell, ¿verdad? Vamos para el Taco Bell. Oye, ya sabía yo que se tenía que poder abrir ahí de alguna manera. Justo, justo con el monito. De verdad, que os agradezco muchísimo esos regalitos. También el apoyo que dais a diario, tanto por Twitch como por TikTok, como también los que os pasáis al canal de YouTube. De verdad que nos ayuda muchísimo si os suscribís también al canal. Es gratis, ya sabéis, con vuestra cuenta. Y podéis, vale, lo podéis. Podemos romper y de verdad que queremos, necesitamos, queremos, no, necesitamos. ¿Y esto? Hide the Bunting y Eclipse Glistrith. Uf, no sé, están mejoradas, parece, ¿eh? Están mejoradas. Y, ala, pues esto es el estere, que nos deja. Uy, aquí hay una locura rara, ¿eh? A ver si va a salir. ¡Hombre! Ese pedazo de Prime, ¿pero de quién? Del sabio, que ha regalado la suscripción para ProDedu. Gracias, gracias, amigo sabio. Gracias, gracias por tu apoyo, hombre. Ese pedazo de sub para nuestro amigo ProDedu por haber acertado todas las preguntas. Grande, ProDedu, enhorabuena. Gracias, sabio, por esa suscripción, ese regalito. Gracias, de verdad. Tío, tienes voz de comentarista de fútbol, me dice Guido Bauken. Sí, de zombies, comentarista de zombies también. Así que gracias, gracias. Bueno, creo que no hay nadie que comente así los zombies, ¿no? Y eso también lo hacen. ¿Qué tiempos aquellos de mapa color sepia? También es verdad, Alejandro, madre mía, ya te digo. Así que, Guido, gracias por tu aprecio, por tu apoyo. Gracias, amigo. Paul Campos, gracias también por seguirme. Gracias, de verdad. Gracias de corazón. Sabio también por ese regalito. Y enhorabuena, ProDedu, por tener esa pedazo de suscripción para el para poder disfrutar del contenido para suscriptores en el canal. 3544. ¿Qué más podíamos hacer? A ver, hay que leer. Vale, ya tenemos esto. Rompe el armario. Vale, ya está. The Light Eclipse, vale. Pasos del huevo de Pascua de Death Fryse. Dispara el cráneo en la parte superior del techo de Taco Bell. Hay que disparar a un cráneo. Vamos a seguir haciendo cositas, ¿vale? En esta ruta 6 interminable. Madre mía, ¿dónde está Taco Bell? Me cacho de la mar, vente por aquí. ¿Y cómo subo yo al techo? Ah, no, habrá que dispararle, se le verá desde aquí, ¿no? ¿Será eso? Sí tiene pinta, ¿no? Esa es la calavera. Venga, tenemos ahí una, vale, perfecto. A ver, le disparamos. Uf, no le he dado, ¿eh? Vale, demand your respect. Uf, demand your respect. Respeta la estatua de león cerca de la mansión. ¡Ay! ¿Qué? Fíjate que las estas de la del león al final influían, ¿eh? Las estas de las figuras, estatuas de león al final influían. Esto es la mansión. Aquí hay otro león. No, hay que ir al de atrás. ¡Hombre, Viti! Gracias por esos dos pedazos de manditos. Esos dos controles remotos. Gracias de corazón, hombre, por tu apoyo. Grande, grande. Gracias de verdad por esos pedazos de regalazos también. Gracias de corazón a todos los que estáis dando like, compartiendo el like y sobre todo a esos regaladores también a través de TikTok. Mil, mil gracias. También, por supuesto, a los que os unís a través del canal de Twitch, como Raúl, también, dejando su follow, gracias de verdad, a todos los que os suscribís también al canal, gracias, gracias de corazón. Yo creo que la mansión es esta, ¿verdad? Aquí había un oso, un bicho de estos. ¿Para qué tengo que hacer con mis respetos? ¿Cómo hago? ¿Me tengo que agachar? ¿Tengo que, no sé, le tengo que hacer algo? ¿Le tengo que acuchillar? ¿Disparar? No, dice, respeta la estatua detrás del Dollar General, en el vecindario, león al final, me dice, ah, este es el Dollar General, vale, esta es la segunda, este es el segundo, ¿no? Ese es el segundo, vale, me he equivocado. Estatua cerca de la mansión, ¿y a qué mansión se refiere? Estaba cerca, dice. Me lo he debido de pasar. Es el tono de es el tono de voz y él habla rápido. ¿Nunca has sido locutor de radio? No, Guido, amigo. No, esta es mi primera andadura. Desgastándome la voz al saco aquí con todos vosotros. Así que gracias de corazón por tu apoyo y por tu aprecio, amigo. Gracias de verdad por valorar también lo que hago. Muchas, muchas gracias, de verdad. La primera respuesta, los que decían Cataluña, eso es donde vive ahora, pero él nació en Madrid, correcto, ProDedu. Gracias, amigo, como te la sabías, amigo. Muchas, muchas gracias, de verdad, por tu apoyo, como siempre. Gracias de corazón, vale, la mansión tiene que ser esta. El león tiene que estar aquí dentro, Tito Xavi. Gracias también por ese follow a través de Twitch. Y también, ¿quién más? A Prox 3 Ram, ¿no? Prox 3 Ram también, gracias, gracias de corazón, aquí. More, ¿cómo que more? ¿More qué? More, let's more time, buenos días, chapitas. He vuelto a las mañanas, ¿o qué? Twister, hoy sí. Hoy vamos a hacer horario completo, mañana y
tarde. Así que estaremos hasta las 2 aproximadamente, ya sabéis, a ver lo que da el mapita de sí. Y luego volveremos de nuevo a las 5, descansar un ratito y volveremos a las 5, comeré también. Y volveremos a las 5, de 5 a 9, ¿vale? Así que mañana retomamos ya el horario de 5 y media a 9. Pero hoy es especial del Chapitas, todo el día dando la chapita. Y ya sabéis que a partir del martes de la próxima semana, no mañana, sino el siguiente martes, estaré ya en horario continuo desde las 10 y desde las 10 hasta las 2, bueno, en horario partido, pero de 10 a 2 y de 5 y media a 9 todos los días, menos el sábado, que estaremos solo por la mañana, ¿vale? De 10 a 2 y los domingos, que el chapas como el sabio, como el señor se puso a descansar, ¿no? Según dicen las antiguas escrituras, ¿no? Así que descansaré en esos momentos. Y gracias de verdad a todos los que dais vuestro apoyo en todos estos horarios, porque nos ayuda muchísimo para poder conseguir ese objetivo de poder profesionalizar el canal. Así que gracias de verdad por estar ahí. Con esto ya habrá más cosas, pero poco a poco, porque quiero ver este canal a tope. Claro, gracias, sabio amigo. Gracias por tu apoyo, de verdad. Has vuelto a las mañanas. Ah, me preguntaba Twister. Perfecto, ya te respondí. Último. Respeta la estatua de León al final en el vecindario. Vale, creo que el vecindario sería el... Al final del vecindario, creo que es este, ¿no? Creo que es por aquí, me parece, ¿verdad? El vecindario yo creo que es esto, ¿no? A ver, dice que al final tendremos que darnos la vuelta, me parece a mí. Vamos a intentarlo, a ver si podemos conseguir meternos por aquí hasta la estatua. Vale, creo que todavía no hemos llegado. Creo que es al final, ¿no? Es donde estaba esto. Espérate, que con esto podemos correr más deprisa. Dame un tiento de eso. Que voy corriendo con las piernas. Mira, aquí está el último, correcto. Vale, ¿y ahora qué? Vale, y se abre la puerta. Uf, vaya fiestón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Es Sugar 40. Ah, es un arma, ¿no? Hay un arma debajo, ¿verdad? Hay un arma debajo, sí, hay una armita ahí debajo también. Parece que está mejorada. ¿Qué más tenemos por aquí? El cuchillo, Boy's Toy, Playboy's Toy, no sé qué. ¿Y qué otro arma hay aquí? Otra, Phaser's Clipper. Vale, son armas mejoradas, casi no nos hace falta. De hecho, me la voy a cambiar, ¿eh? Me voy a cambiar este arma porque no hemos encontrado el Dr. Chungo. No sé si la SWAG esta es como una MP40, ¿no? La SWAG 40 es la MP40, a ver. Correcto, es la de SWAG. Uf, pero tiene 6 balas solo. ¿Cómo que tiene 6 balas solo? Esto es algo raro, ¿eh? A ver, la puedo dejar otra vez, ¿no? ¡Ay, me la devuelve! ¡Ah, qué buena! Vale. Vale, podemos coger el cuchillo. Vale, a ver. Vale, si me devuelve el arma, perfecto. Porque si encontramos el Dr. Chungo sería ideal. ¿Y esto qué tiene? 3 balas solo. Espérate, hay que recargarlo. 59. Claro. Ah, vale, espera un momentito. Esto igual tenía más balas, pero estaba sin recargar. No sé por qué. Aquí los mapitas. A ver. No, este solo tiene 6 balas. No lo entiendo, solo tiene 6 balas. Cosas raras. Prefiero quedarme con estas y nos diera munición. Bueno, vamos a ir a pillar las otras, viendo que ya podemos recogerlas también. Ya tenemos otro easter egg. Madre mía, todo lo que hay que hacer. Ay, me he quedado un poco alucinado con la... ¿Cómo se llama esto? Con la habitación moradita, ¿eh? Encima se lo entiende perfectamente. Dice Dani, gracias, amigo. Bueno, hay veces seguramente que no. Sobre todo hay mucha gente cuando viene. Vienen muchos seguidores también que nos ven desde otras partes del mundo con otros idiomas y me dicen, no entiendo nada, no me sirve para aprender. Recuerdo uno que nos dijo en directo, te veo para intentar aprender. Para intentar aprender tu idioma. Digo, parece que va a ser el lugar más difícil en el que poder aprenderlo. En el que poder aprenderlo, porque la velocidad de esto hace. La velocidad de habla hace bastante difícil el conseguirlo. This is hard. Ah, vale, que se ha acabado esto. Vale, a ver cuál de estas dos armas es la buena. Vamos a ver, esta hay que recargarla. Tienen siempre poquitas balas, no sé por qué. Esta no está mejorada, por cierto. ¿Y esto qué es? Esto es una Eclipse Grizzly. Esto es una AK-47 de toda la vida, ¿no? Sí, eso es una N94 de toda la vida, ¿no? O N44. Pues me voy a quedar con ella, me voy a quedar con esta. Dejamos ahí la otra. Llevamos esto mejorado también. ¿Y qué más podemos hacer? Vamos a seguir leyendo. Ya tenemos esto, el respeto de los osos estos, de los leones. Paso de pasca de Credit Fraud. Encuentra la tarjeta de crédito en la parte superior del techo de Burger King. Retira dinero amenazadoramente de la tarjeta en el cajero automático cerca de Dollar General. ¿Irá por tiempo lo de retirar dinero? Y irá por tiempo, vamos a buscar. A ver si nos puede dar en Dollar General. Vale, el Dollar General es por ahí. Me voy a lavar las manos. Espera, me llevo un taco. Vamos a hacer puntitos. Me llevo cositas y mejoramos este arma. Vamos, gente, pasamos por Twitch, que falta muy poco para que sean 100 subs. Gracias, amigo, sabio. Gracias de corazón por tu apoyo, hombre. Gracias, Guido, también por seguirme. Gracias de verdad. También por ese follow. A ver, cogemos esto que nos vamos a hacer. Vamos a hacer de las nuestras. Solo tienes que usar vuestro Prime. Gracias, sabio, amigo. Gracias de corazón. Y recordad también que no tenga Amazon Prime, tiene 30 días. Si no habéis utilizado nunca, tenéis 30 días de Amazon Prime gratuito. Esto tenéis que entrar en Amazon y registraros ahí. Y tenéis 30 días de gratuitos de Amazon, que igual no lo conocíais. Y hay mucha gente que no lo sabe, no lo está disfrutando. Y que sepáis también que tenéis varias ventajas. Evidentemente, si no os interesa, pues no hace falta. Pero que sepáis también que una de esas ventajas es poder dejar una suscripción al canal del Chapitas, a un canal de Twitch. Vamos, si me lo dejáis ahí, a mí, evidentemente.
evidentemente. Os lo agradezco un montonazo. Ese pedazo de Prime, ¿vale? Este pedazo de streamer, chaval. Hombre, sabio, gracias, amigo. Gracias por tu apoyo. Dice, solo tienes que usar vuestro Prime, que es gratis, correcto. Y además es gratis, siempre tendréis un. Si continuáis en Amazon Prime, tendréis una suscripción gratuita mensualmente. 3894, ¿por qué vengo ya aquí? Porque me estoy. Madre mía, no lo notas, chapitas, que está saliendo ya por detrás. Corre, chapitas, date prisa en llegar. Y al final te quedas ahí. Hay que soltar un poquito. No he ido al final. Vale, tengo que ir al banco, ¿eh? Tengo que ir al banco para intentar conseguir el. Esto, ¿cómo se llama? El. Intentar conseguir saber si la tarjeta sigue sacando dinerito. Como a veces va por tiempo estas cositas, yo entiendo que será posible, pero no sé si será o no. Así que vamos a mirarlo. Creo que estaba aquí cerquita, ¿verdad? Justo al lado del bus. A ver, por aquí. No me deja ya. Vale, bueno, pues simplemente era eso. Son 3.500 puntitos. Tampoco está mal. Nos los ha dado antes. Vas a acabar con el papel del baño, chapo. Ya te digo, yo creo que ya no hay. Amigo, yo creo que ya no hay. Voy a acabar escocido al final, verás tú. Parecemos los de la teletienda, ¿verdad? Un reloj pendiente. Dice chapas, y como no utilizar con un grande. Hombre, gracias, amigo sabio. Y dice, y con esto, con este reloj, unos pendientes de regalo. Dice, parecemos la teletienda. ¿Verdad, madre mía? Bueno, a ver, es que para intentar profesionalizar el canal y poder estar aquí muchísimo tiempo. Así que gracias, amigos. Y gracias por vuestra comprensión también por este. ¡Hola! ¡Hola! Pero bueno. 100 y 1000, no te digo más. Una N. Una... Pero bueno. Vaya armote. Venga, tremendo. Oye, me gusta cómo vamos. Me gusta este mapita. Me está empezando a entrar bastante. Vamos a ver otro huevito de Pascua. Que es que hay un huevo. Hay, mejor dicho, hay un huevo de huevos de Pascua. Paso del huevo de Pascua de Forbidden Whopper. En la guarida debajo del Burger King contacta la grieta. Encuentra la Whopper prohibida en el laboratorio. Deja la Whopper en la grieta frente al Burger King. ¿Cómo que aquí? Pero aquí no puedo entrar, ¿no? A ver, si salto, ¿no? ¿Me dejas? ¿No? Le doy aquí al cuadrado, no me deja. Se supone que es esto. En la guarida debajo de Burger King contacta la grieta. Debajo del Burger King. No he podido estar debajo del Burger King. En la guarida debajo del Burger King. Vale, aquí va a ser esa puerta secreta con el código, yo creo, ¿eh? Va a ser eso lo que nos va a faltar por abrir, yo creo. Vale, dame. Me limpio las manitas, que nos dé un poquito de puntos. A ver, por aquí. Aquí no puedo... Aquí mejor que no, ¿verdad? Nos vamos a la store. Mejor que tiene mejor pinta. Yo creo que se tiene que poder abrir una de estas puertas segurísimo. A ver, vamos a ver si hay algún glitch. Esto de que nos indique cuál de las dos puertas es. Esto tiene que llevarnos a algún lugar, a alguna guarida, bajar abajo, no sé cómo, pero de alguna manera lo podremos conseguir. O igual es la puerta aquella, ¿no? Igual es la puerta esta que hay que abrir mágicamente. Por aquí. Oye, ¿y tú qué? Este se ha quedado aquí más tieso que la mojama, me cachis en la mar. ¿Para qué serán los códigos? Bueno, ¿dónde habrá que ponerlos? A ver, vamos a intentar encontrar la puerta. ¿Creéis que la tengo que poner? Dice, hay predicción. Dice, vas a acabar con el papel. Dice, hay predicción. Dice, Z Petrus, ¿creéis que queréis que pongamos predicción? Decidlo y la ponemos por ahí. Parece, pues es verdad. Así que gracias amigos de corazón también. Todos los que estáis dando like y compartiendo el like. Unidos por Twitch, por TikTok y por YouTube. De verdad que os lo agradezco un montonazo. 494 puntitos. A ver, espérate. ¿No será que pueda romper? Mira, aquí hay otra puerta, ¿eh? ¿Esto no será que lo pueda romper con la fuerza de que ya puedo romper madera? ¿Os acordáis que podía romper madera? Seguro que puedo romper alguna cosita más. ¿Alguien se ha copiado los números? Sí, alguien lo copió por ahí. Pero de momento, esperad un segundito porque quiero mirar a ver. Creo que había otros lugares de madera. Lo que pasa es que imagino que me indicarían, ¿no? Es raro, que esta puerta esté aquí cerrada, la verdad. No sé si se podrá. A ver, no, parece que no. También hay que encontrar una puerta con un teclado. Hay que encontrar una puertecita con un teclado que todavía no sabemos dónde está. No me dice aquí tampoco dónde está. Si está en el Burger King, si está en el Storage, si está dónde está. Ahora lo miraremos. A ver, intentamos conseguir buscar, abrir de alguna manera alguna otra madera. De alguna manera, alguna madera. Así para que nos salga la redimida perfecta. Y a ver, me dicen de todas maneras que por aquí me puedo meter, ¿eh? Me dicen que por aquí tengo que poder ir de alguna manera, ¿eh? Alguna forma hay para bajar aquí. De hecho, fijaros, ahí hay como una lámpara, ¿lo veis? Ah, eso es una lámpara. Es una lámpara que está colgada del techo. Se tiene que poder acceder ahí de alguna forma. A ver, ¿será por la puerta esta? Espérate, ¿esto no me deja abrir? Esto tampoco. A ver, por aquí. No sé si tendré que pagarle a este para que se abra. No sé si tendré que ir dándole caña a este para hasta que se abra. No lo entiendo. Lástima también que no esté el doctor chungo. Pero bueno, vamos muy bien con las armas. Podemos tirarnos por aquí también. Igual hay que llenar las ánforas, ¿no? Venga, vamos a pasar un poquito de ronda, que vamos muy bien. Llenamos las ánforas, nos vamos a ir a la más complicada. A ver si estas maderas las puedo romper con ese pedazo de fuerza que me han dado rompe maderitas.
Y ese, no lo sé, Forbidden Whopper, vale, el Whopper escondido. Huevo paso de Whopper de Top G. Ahora 45.000 puntos y págaselo al retrato de Andrew Tate en el vestíbulo del hotel, vale. Después de comprar todos los huevos de Pascua, se ofrecerá a la oficina del jefe. O sea que esos 45.000 hay que pagarlos sí o sí, ¿no? Así que tendremos que sacar también petróleo de algún lugar. Vale, vamos a ver. Ánfora. Por aquí no se puede, ¿no? A ver, por aquí no hay ningún código, ¿no? Que se pueda abrir alguna de estas puertas. Por aquí tampoco parece que haya ningún código. No sé exactamente dónde estará esto del código. Es que no me dice aquí dónde está. Me dice, hay tres computadoras alrededor del mapa. Actívalas todas para obtener acceso a la puerta en la cocina. Ah, vale, vale. Y primero hay que hacer esto. Vale, primero hay que hacer esto. Puerta en la cocina. Hay que abrir con las computadoras. Vale, nos falta una, que es la que hacemos con las ánforas. Primera ánfora que vamos a hacer ahora. Venga, vamos a continuar ya con el mapita entonces. A ver, vamos a matar al zombi, yo creo, ¿no? Y hacemos esta la siguiente, ¿no? Yo creo que tenemos suficientes posibilidades para hacerlo. ¡Hola otra vez! ¡Hola, Rezaburco, amigo! Gracias por regresar de nuevo por aquí. Parecemos... verdad, total. Voy a darle un traguito del agua hasta que venga aquí el zombie. Hacemos esta ánfora y nos vamos a por la siguiente, ¿verdad? Si les gustaría que saludemos con voces reales, me dice Sabio. ¿Qué dices? No, preguntamos a la familia si les gustaría que saludemos con voces reales. Sabio, ¿pero cuándo? O sea, ¿ahora a qué te refieres? ¿A conectarnos por Discord o algo así, no? Espérate, luego coméntamelo luego por esto y lo organizamos, ¿vale? Vamos a organizarlo fuera del directo y lo organizamos para que salga bien, ¿vale? ¿Cómo se llama el papá? Gonzalo, se llama Burger King Combo Edition. Vamos a hablarlo por Discord, ¿vale? Sí, pero no ahora, claro. Ah, vale, vale, sabio, perfecto. Lo hablamos por Discord, ¿vale? Y lo planificamos para ver cuál es el momento, amigo. Si me permites, sabio. ¿Y este qué? Este está aquí también. ¡Ey, amigo! ¿Se está haciendo un selfie, no? Está con una botella ahí, ¿eh? ¿Está este con la misma botella? Ah, este está con el... Claro, clase con lo que está este. Está con el mecherito. Ahí, dale, que te pego. A ver, ¿qué más teníamos que hacer? Traer a este hasta la ánfora, ¿no? También hay otra ánfora aquí. Podemos hacer esta también. Hay un montón de ánforas todavía, por cierto. Hay que hacer hoy un gran día. Claro que sí, Retebrujo. Que hoy es el día del Chapitas. Aquí tenemos luego también otra M. No sé para qué, pero este se ha quedado aquí con la M puesta. Y es la única que hemos encontrado que sea letra, ¿verdad? Que sea código que tenga letra. Yo creo que hay que abrir más lugares, hay que abrir más sitios. Tenemos también... ahí tenemos otra bebida. Ahí se tiene que poder ir de alguna manera, ¿eh? No, o me la están... A veces ponen esto con... A ver, espera, pero no tiene buena base, ¿no? Sí, está como torcida, ¿verdad? A veces ponen esto para trolear también. Bueno, no sé, de momento nos vamos a beber esto. Podría haber comprado las toner también, la verdad. Pero bueno, es que estas serán gratis y teníamos 5.000 puntitos. Y que la vamos a hacer 1.000, 100 y 1.000. No nos quejemos. La de laberinto, chapas, ¿qué es? ¿Cuál? La de laberinto. Sí, sería lo suyo, ¿verdad? Podría ir a por ella. Ahí ha hecho algo, no sé qué es. Pero es que hasta que llega el laberinto, amigo, me lo mato ahí aquí. Ya haremos la de laberinto. Vamos con muy bien de armas, amigo. Entonces no creo que haya problemas. Y el tema del laberinto es o ir pronto o ir bien armado. Y a ver, ¿cómo me he descubierto? Sí, he probado, Rezo Brujo, he probado otra. Probaré la siguiente ronda, por si acaso. Dice, Rezaburjo, te doy los honores de hacer la predicción. Dice, por aquí, ya que has regresado por aquí. Buenas, bro. ¿Has probado el Ultimate Mod de Zombies? Prox Ramde. No, amigo, y no lo voy a probar. Creo que el otro día, no sé, bro. No sé si. Y no lo voy a probar. No sé si baneamos a alguien que estaba. Que lo que quería era promocionar su canal a través de esto. Así que Prox 3 Ram, no sé si eres tú, amigo. La verdad, espero que no. Ya os digo que el spam está prohibido, ¿vale? En el chat es lo único, es una de las pocas requisitos que tenemos. Porque si no, esto se puede llenar al final de. Pues eso. ¡Oh! ¿Cómo se ha llenado el arma? Espérate, ¿cómo he recargado? A ver. Ah, qué susto, le da a recargar y se ha recargado solo. Así que te lo adelanto, Prox 3 Rande. Gracias por tu apoyo. Y es que no probamos ese mod porque no es un mod. No, pero está bastante guapo. Vale, Prox 3 Rande, amigo. Vale, perfecto. La de ladrito, chapas, que joder. Vale, amigo, sí, está en modo mod. ¿Estás en modo mod, me dices, sabio? Sí, sí que está. A ver, habladlo si podéis lo podéis hablar por Discord para que sepa. Mira, ¿habéis visto que le he dado a recargar y no me he tardado en recargar? O sea, me ha salido la animación. Mira, ahora sí que sale, pero de la otra manera no. Habladlo si podéis, como decía, por Discord, amigo, y se lo comentas, porfa, sabio. Vale, se ha acabado eso, tenemos que llenar por aquí. Por ahí por el canal de moderadores, así lo dejáis para también otros moderadores que quieran saber cómo hacerlo. Y así quedará, no quedará solo en el chat, que el chat se acaba, ¿sabes? El chat al final se acaba quitando
Y para quien no sepa, así lo podéis tener, ¿vale, amigos? Si podéis un momentito, va, pasaros por ahí, no os preocupéis. Y lo comentáis ahora si queréis, hacéis la predicción. O si no, haz la predicción y luego le explicas cómo es para que haga la siguiente. 1944, no lo quiero pillar porque hay que llenar aquí el ánfora. Al final, ¿quién es moderador? Me dice Johnny. Pues mira, al final tres moderadores que tenemos por aquí. Pero bueno, de momento que se haya conectado, nuestro amigo Rezo Brujo, que... ¿qué me ha dado? Vale, se acabó la ánfora. Ah, no, me están dando un arma. Uf, esta escopeta mala, ¿verdad? Venga, nos vamos de aquí. ¿A dónde quiero llegar con los zombies? Espérate, a ver si puedo llegar sin que me den. Llevo el escudo, perfecto. Vale, podemos ir por aquí, a ver si podemos guardarnos a los zombies y hacer la siguiente. La siguiente vamos a hacer la del Taco Bell, luego nos vamos para arriba, luego nos vamos al laberinto. Así las vamos haciendo en orden, ¿vale? Un poquito para irme acordando. La de la, y como decía Johnny, Rezo Brujo, también Zerkiarn y también Luis. A ver si se conectan también Zerkiarn y Luis, que se van a llevar una sorpresita, se van a llevar... Les va a encantar, una sorpresita buena. Y el respeto depende de ti. Bueno, presiona el panel de control y el resto depende de ti. Dice, vale, algo más hay que hacer por ahí, que está sonando un poco raro. Me parece que va a haber ronda de encierro o alguna cosita en alguno de estos mapitas. Bueno, a ver, venimos por aquí. Quiero rellenar esto. ¡Hombre, amigo Polichis! ¡Gracias por esos 30 chiles! ¡Gracias, amigo, por tu apoyo! ¡Gracias de verdad! Muchísimas gracias por esos regalitos. La de los 20... Ah, vale, esa. Ahora voy para allá. Oye, ¿habéis visto que...? Escuchadme. Mira, yo no me echo para adelante, ¿vale? No me voy a mover. No sé si os habéis fijado lo que pasa. Me atrae al zombie. Mira. A ver, ¿lo veis? He disparado sin moverme, ¿eh? Y me ha echado para adelante. Me lleva hacia los zombies para que les dé más rápido el arma, debe ser. Man Milker. O es que está, el arma está mal o algo, no lo entiendo. A ver, y si disparo así apuntando, a ver. Espérate, que se acerque un poquito. A ver si disparo apuntando, si también me atrae hacia el zombie. Vamos a intentarlo, a ver. Bueno, vamos a ver que le pillamos un poquito. A ver, este. Sí, parece que me atrae, ¿no? Sí, parece que me lleva hasta el zombie, ¿no? A ver, es que sin apuntar es como mejor se aprecia. Mira. ¿Veis cómo me acerca? Me acerca hacia los zombies, es tremendo, la man Milker está. Pues hombre, así los matamos más fiablemente, así les damos cañita mucho mejor. Así que nada, vamos a intentarlo. A ver, 2774 puntitos. Venga, ya nos queda este y alguno más que tiene que venir corriendo, ¿no? Cuando matemos a este, o algunos más que tienen que venir corriendo, correcto. Por aquí viene nuestro amigo, 2844. A ver, y le damos ya cañita para pasar a la siguiente ronda. ¿Cómo me acerca? Y encima se recarga. No sé si es un bug o es aposta. Aquí hay como un teclado, pero eso no nos vale, ¿no? Esta puerta no es la que estábamos invitando. ¡Hombre, Polichi! Gracias por esos nachitos también, esa rosa y esa rosquilla. Gracias por esos regalitos también, amigo. Gracias de corazón. De verdad que muchas gracias a todos los que estáis dando like, los que estáis compartiendo el like, los que os unís por Twitch, por TikTok, los que os pasáis también a través del canal de YouTube y dejáis vuestra suscripción al canal y también dejáis vuestro apoyo en los diferidos o en el vídeo que tenemos para saber cómo poder jugar a estos custom maps. Gracias de verdad, de corazón os lo agradezco. Muchas gracias, amigos y amigas, de corazón. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, 2954. Vamos a intentar. Mira, es que me atraen hacia los zombies. Me da un poquito de miedo. Creo que por aquí venía. ¡Oh! Que viene nuestro amigo. Espérate, que se me había olvidado. Es verdad que venía en ronda 8. A ver, con esto yo creo que le daremos bien, ¿no? Y es que encima me atrae hacia él. Es impresionante esto. Me voy a recargar y no hace ni la animación de la recarga. Impresionante. A ver. Además, mola porque así me aleja de los que vienen por detrás también, ¿eh? Está muy bien porque me aleja de los que vienen por detrás. Y eso también nos ayuda bastante. A ver, este, venga, perfecto. Ya tenemos una ametralladora. ¿La queremos? No, queremos subirnos corriendo para arriba. Para poder continuar. Veniros por aquí, zombies. Veniros. Daros una vuelta por aquí. Espero, quiero que respondan todos los posibles para que no nos respondan en el laberinto, porque si no la vamos a liar. Los puntos me dan igual, la verdad. Ya tenemos todo abierto, así que le den a los puntitos. Oye, lo que no he probado es esto, ¿eh? ¿Hyper Limit? No hay Hyper Limit. Por lo menos en las cinco primeras no hay. En las cinco primeras bebidas no hay. Así que ahora vamos a comprar otra armita de esas que tenemos por ahí tiradas, ¿no? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué podíamos hacer? Bueno, igual nos compramos una de rayo. Bueno, no, espérate. Bueno, si fuera la Mark II, sí. A ver si me acuerdo. ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? No, era por aquí, ¿verdad? Era por aquí, ¿no? ¿Era por aquí? No, por aquí no es, chapitas. Por aquí no es. Estás equivocado. Ay, 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 la he liado. Era el anterior. Era este, ¿verdad? Era este. Es que este pasillo está muy estrecho. No, este no es tampoco. Cuidado, chapitas. Será la siguiente. A ver, que no me líen. ¿Era por aquí? No, sí, era por aquí, ¿verdad? Era por aquí. A ver, que no me líen. Sí, era por aquí, correcto. Uf, menos mal. Le hemos dado a esto, ¿verdad? Hemos hackeado, sí, que había que darle en el puntito exacto. Y aquí encima hay que matarlos aquí, cerquita. Vamos a disparar con este, que me atrae a ellos. Dejadme vivir. Espero que no respawne por aquí. Me quedo aquí en esta esquina. Gracias, Sabio, por compartir el like también. Prueba la Executioner. La probamos. Venga, la vamos a probar. A ver, que me estoy dejando con esto mucho. 10.014, a ver. ¡Pumba! ¡Madre mía! Muy buena, Alex. La verdad que sí, merece la pena. Madre mía, ahí encima tenemos. ¿No me ha hecho falta recargar o qué? O sea, ah, no, sí, ya estaría recargada, ¿no?
Vale, perfecto. Oye, pues muy buena la Executor. Es como una escopeta, es pistola escopeta. Fijaros que deja daño de escopeta. Así que muy buena, Alex Gon. Muy buena opción. La verdad, me gusta mucho. Pero voy a matar con esta para hacer un poquito también más de puntitos. A ver, si no, si vemos que eso nos complica, nos guardamos la Executor para cuando tengamos dificultades. Buscaremos también mejorar el otro armita, a ver si nos da 5.000 con esto. Si no, haremos esos pedidos buenos que traemos. Vamos a ver también si podemos llenar la última ánfora encima del Burger King y así poder seguir con este pedazo de Easter egg. Madre mía, muy buena, Alex. Muy buena, amigo. Gracias de verdad por tu apoyo. A ver, 1.364. Por aquí se han quedado pillados, yo creo. Se han quedado pillados, no puede ser. Venían un montón, se han quedado pillados. La madre que los parió. A ver, ¿dónde? No, vienen despacio. Vienen a su ritmo. Bueno, pues que vengan de uno en uno. No me voy a mover de aquí. Voy a esperarlos. Tienen que venir en algún momento. En algún momento caerán. Yo creo que se han quedado pillados en la puerta de abajo. No sé por qué me da, ¿verdad? Alex, como te decía. No sé por qué me da que se han quedado en la puerta de abajo. Así que vamos a mirar a ver ahora si podemos conseguir el que entren en algún momento. Alguno tendrá que morir, ¿no? Alguno tendrá que quedar por ahí. Madre mía, si es que este mira, se les escucha por ahí. Igual es que van despacito, no lo sé, pero bueno, si me pongo aquí, en principio, a menos que empiecen a respawnear por detrás, que lo escucharía. ¿Quedan 8 zombies solo? Ah, sí, quedan 8 zombies solo. Bueno, pues nada, quedan 8 zombies solo, seguro que son los que van despacito. No sé si nos llegará con estos pocos, ¿eh? No sé si nos llegará con estos pocos. Bueno, vamos a mirarlo, a ver, 1.564. Mil, quiero 5.000 para comprar una armita también, para poder llevarnos. No sé qué armita llevarnos, por cierto. Estoy por pillar la otra que estaba al lado de esta y mejorarla, porque esta he visto que tiene muy buena mejora y lo mismo la otra también. Quizás también las armas que nos regalan, quizá la MP40, la otra mejorada, lo mismo es un pepinazo, que tiene 6 balas solo y lo mismo mejora bastante. Así que nada, gracias amigos, de verdad, a todos los que estáis dando like y compartiendo el like, pasándoos por aquí, por TikTok también, por YouTube también, por Twitch. Gracias de corazón por estar dando vuestro apoyo a diario también. Todos los que regresáis, como siempre, al canal de Chapitas de lunes a sábado, ya sabéis que hoy es especial del Chapitas. También me tendréis dando la chapa esta tarde, desde las 5 hasta las 9, aparte de hoy hasta las 2, que todavía nos queda un ratito, a ver si podemos acabar el mapita, venga, y traer luego uno nuevo. Me cachis la mar, que no se nos vaya. Claro que sí, tenemos que hacer 45.000 también, o sea que todavía queda un trechete todavía. Así que gracias de verdad a todos los que estáis dando vuestro apoyo desde las diferentes formas. ¿Cuánto nos faltará para estos? Quedan 5 zombies, 4, seguimos llenando, 2 zombies, a ver, 95, me parece que... No sé si ir a hacerme una bola, pero es que luego me los encuentro por aquí por el camino. Prefiero ir despejando esto, tenerlos aquí, saber cuántos quedan, me meto y ya está, y catapum chin chin. Quedan dos zombies que van los más lentos de la clase, pero bueno, los últimos serán los primeros en morir ahora mismo en cuanto puedan. A ver si vienen, por favor, que vengan ya, que el chapa se cansa, casi se la mar. 1940 también, de todas maneras, Podríamos ir a por el otro armita para sacar más puntitos, pero bueno, prefiero dejar este ánfora hecho porque no quiero que se me complique más. Ha salido en la ronda 8 ahora ¿cómo se llama? El Brutus. Antes, en la anterior partida, salió en la ronda 9. Ya sabemos que viene más o menos por esta ronda. No sé si llegará hasta la 7. Yo creo que me imagino que llegará de 7 a 10, ¿no? Será cuando aparezca el primer Brutus. Hay que pensar también que si ha salido en la 8, tendrá que salir otro Brutus, no sé, aproximadamente dentro de unas 5, 6, 7 rondas, como muchísimo, ¿no? Yo imagino que entre 5 y 6 rondas volverá a aparecer uno u dos, ¿no? Porque a veces, o dos, porque a veces aparecen también así. No, vente por aquí. Cuidado, digo, ahora me hace los líos, verás tú. ¿Y el último dónde está? Pero si quedaban dos. Ah, no, este era el último. Vale, perfecto. Bueno, pues nos quedamos aquí. Oye, muy buena la Mankill Milker esta también, La verdad que, bueno, las voces de la justicia y la Raging y el juez de la venganza, ¿no? Raging, no me acuerdo qué es Raging. El juez y la voz de la justicia y el juez. Madre mía, tremendas. Te pone, pero bien. Y encima además son escopeta. Mira, tiras cómo dispara. ¿Veis? Son estilo escopeta. Madre mía, tiene 10 balas. Y mira cómo recargan de rápido también. Tremendísima. Alex Gon, has acertado muchísimo con estas armitas. A ver, que no nos salgan por detrás, iríamos bien, Si no nos arden por detrás, vamos bien. Nos las vamos a marcar ahora, porque ahora sí que no podemos estar. Tenemos que estar al que viene por aquí, al que viene por allá. Ya sabéis que si no los matamos aquí es complicado. Y encima atraviesan. Uf, vale, ha terminado esto. Nos tenemos que ir. A ver si nos podemos ir sin que nos maten. A ver. Cuidado, creo que era por aquí, ¿verdad? Vale. Nos vamos despejando. Cuidado, quítate del medio. A ver si podemos no matarles también. A ver, para poder dejarlos para la siguiente ánfora que nos vamos a ir. ¿Qué ánfora nos vamos a hacer ahora? ¿Cuál nos queda? A ver si me acuerdo. Nos queda la de encima del burger, ¿no? Nos queda la del tejado del burger y poquito más, ¿verdad? Yo creo que nos quedan solo esas, ¿no? La de encima del burger, la de detrás también la tenemos hecha, ¿no?
Y donde he dicho antes también que podía haber un ánfora. Es que creo que son 5 solo, ¿no? Primera, hay 3 computadores, 3 tem. Hay 5 cajas de almas, son 5. Entonces sí, tiene que ser la del este. Nos llevamos un taquito, ¿verdad? Para sacar unos puntitos. Ya no son gratis. Oye, pues ¿por qué no? Venga, da un taquito. Aquí, venga, que nos vamos a hacer un buen pastel de carne por ahí. Rajin Jude, juez furioso. Ah, vale, era eso, furioso. No venga, la verdad, era furia, correcto. Gracias, gracias, amigo Alex, también por confirmarlo. Que ya sabes que a veces el inglés se me atraganta también un poquito. Así que gracias de corazón por vuestro apoyo. Vamos a ver, Burger King 2914. Continuamos por aquí. A sacar aquí, a lavarnos un poquito las manos. Nos vamos a ir ya para arriba, saliendo por esta parte de atrás. Luego vamos a dejar el taco. Pero primero quiero verlo. Ah, bueno, sí, hay que llenar las ánforas. No, no, vale, ahora subiremos para arriba. Creo que no había ninguna ánfora más que nos faltara, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda. ¿Os parece? Hemos contabilizado, no sé si alguien ha podido llevar la cuenta de que hayamos hecho 4. 4 ánforas ya y nos quede esta quinta última. No sé si alguien lo sabe. Bueno, chapitas, pasando un rato por aquí, después de la rehabilitación, Tori, amigo, pues que te recuperes pronto. Gracias, gracias de corazón por tu apoyo, por pasarte de nuevo por aquí, y ya sabes que este es tu canal de chapitas, que está para cuando lo necesites. Así que gracias de corazón, amigo, un abrazo, gracias de verdad, y que te recuperes pronto de ese problemilla, en esa rehabilitación que estás llevando a cabo. Estamos en el Dólar General, y aquí no se llenan las ánforas, hay que subir aquí arriba, ¿verdad? El de la puerta del Taco Bell la hemos hecho, ¿no? La de la puerta del Taco Bell, sí, hemos ido más o menos en orden. Solo nos faltaría, yo creo recordar que solo nos faltaría esta también la han metido aquí un poquito a traición, ¿eh? Aquí atrás, en la esquina del todo. ¿Por aquí me puedo caer? No, vale. En esta esquina estamos súper rodeados. Así que, a ver si bien. A ver si se llena aquí. Aquí se llena. Uf, es que me atrae. Mira, cómo se echa para adelante el arma, ¿eh? Es impresionante. Yo creo que lo hace para hacer más daño. Y encima recarga, no recarga como esto. A ver, si me quedo en esta esquina, ¿vienen por aquí solo o no? Vienen por aquí también, pero creo que ha sido por haberme movido. Si no, sí que vienen solo por aquí. No, chapitas, también vienen por aquí. Vale, tenemos ahí una trayadora. ¿Qué hacemos? La pillamos, ¿no? Para llenar y así ahorramos balas. Cuidado, chapitas, que vienen. Cuidado. Me ha costado, claro, porque le ha dado a recargar y no aparecía y me ha costado darle. Si yo creo que me quedo aquí pegado, no me vienen por la izquierda. Puedo disparar aquí al suelo y esto se llenará, ¿verdad? Vale, perfecto. Esto, bicho, vente para acá. Vente, que vaya pasando. Me tengo que quedar en la izquierda. Quedan 4 zombies solo. Solo te queda esta, me dice Sabio, ¿verdad? Solo me queda esta. Vale, gracias, amigo. A ver si se abre la puertecita esta de aquí del fondo. Y nada, amigos, gracias, como decía, de corazón, a todos los que estáis. A ver, se pasa el mapita al Chapas. Hay predicción, según estoy viendo por aquí. Así que aprovechad, amigos, pasaros por Twitch y contribuir en esa predicción. Decir que sí, decir que no, bueno, pero decir lo que sintáis, de verdad. Gracias de corazón, que la participación también es lo que a mí me gusta. Y de verdad, tanto como sí como como no, os lo agradezco, esa participación que hacéis con esas chapitas que vais ganando a diario con las visualizaciones a través de Twitch. Así que gracias de corazón por vuestro apoyo. También por ahí, dejando vuestras predicciones para intentar aumentar también esas chapitas y poder ser tips el canal, gracias de verdad. 5814, madre mía, hasta que vengan estos. Este arma, tengo la impresión, no se le gastan las balas nunca, ¿eh? Este arma, claro, que como tiene 1000 y mata con 3 balas, mata a un zombie. ¿Y este qué? Venga, déjame en paz. Yo creo que esto se abrirá ya con la última, ¿no? Deep Door, yo creo que será la puerta esta, ¿no? La que se abra. Dice, primera computadora en Taco Bell. Segunda, ah, no, aquí dice, en la puerta especial no. Para obtener un arma especial y la tercera computadora. Oh, hay 5 cajas de... Complétalas para obtener un arma especial y la tercera computadora. Ah, vale, estará aquí la tercera computadora, entiendo, ¿no? Estará aquí dentro, yo creo. Vale, y un arma especial también que nos da. Uf, qué armita nos dará. Pues mira, justo la que tenemos que pillar, ¿eh? Kinder Lomas, el escudo lo tenemos, amigo, lo tenemos por aquí. Ahora ya no puedo apostar por el no, dice Reto Brujo. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, puedes seguir apostando en el no, que sí que puedes, también, a ver, puede ser que no, pero yo creo que lo vas a tener complicado. Así que, dice no, dice el sabio, vale. Así que venga, vamos a ver si tenemos por aquí, 5814. A ver, la ventaja de los puntitos es ser VIP, y si ya eres moderador eres más que VIP, o sea que realmente yo creo que lo ideal es participar ahí. Pero bueno, a veces también viene bien apostar mucho al no y decir, oye, así si gana el sí, pues también se reparten muchas chapitas entre los ganadores, ¿no? Que al final lo que se apuesta es lo que se reparte, lo que se predice, ¿verdad? Así que nada, amigos, gracias de corazón por vuestro apoyo, por estar aquí dando vuestro apoyo y aguantando la chapita también, claro que sí. Si tengo 130.000, me dice el sabio, ahí, el sabio, ¿no? Lo que pasa que Rezobrujo, los moderadores, es verdad, eso se me ha olvidado, no podéis participar en las predicciones, ¿vale? Que si no se quedan pilladas, no sé si Rezobrujo lo sabes o te acuerdas, es verdad, esto se me ha olvidado decírtelo, no se pueden participar en las predicciones porque si no se quedan pilladas. Más deep no puedo ser, me dice el labio. Hombre, tú la verdad que más deep imposible. Exacto, ¿vale? No sé, Rezobrujo, no has hecho, si no hay que reiniciar, ¿eh? La predicción, habría que volver otra vez de nuevo, no sé si lo tiene, si no lo has hecho, ¿vale? No se puede, eso es lo malo, Rezobrujo, no se puede participar. Vale, dice Johnny, vale, amigo.
pero Jordi, tú sí que puedes, amigo. así que nada, gracias amigos de corazón a todos los que estáis dando like y compartiendo el live también. Por eso lo decía. Ah, vale, Rece Brujo, vale, perfecto. Que no lo sabía. Así que nada, venga, vamos a ver quién queda. Y oye, y por cierto, que se me olvida, gracias a todos los que habéis participado en esa, con esa solicitud de para poder ser moderadores del canal. Gracias de corazón por vuestro apoyo. Ya sabéis, si no me he puesto en contacto con vosotros el día de ayer, es que no habéis sido seleccionados, porque hemos seleccionado a tres moderadores. Había mucha gente que ha solicitado, que os lo agradezco un montón. No desistáis para la siguiente, porque también ganas muchos puntos siendo rellenando la solicitud para las siguientes. Eso es algo que se tiene también en cuenta a la hora de decidir. Así que gracias de corazón a todos los que participasteis también. Gracias de verdad. Pensaba que era el sol el que te deslumbraba, pero ahora tuve. Gracias, Jesús, amigo. Ten cuidado, ponte gafas de sol. No vaya a ser que haya algún problemita por aquí. Cachos en la mar, en la retira, ya sabes. Gracias, gracias, amigo, de verdad, de corazón, por tu aprecio y por tus palabras. 5.814. Nos tiene que dar un arma especial. Hay que llenar esto en este momento. Me cachis en la mar. A ver, cuidado, cuidadito. ¿Cuánto queda? 5.894. A ver si podemos llenarlo. Corre, vente por aquí. 5.894. Vamos, vamos, vamos. Vale, Magic con... Algo me ha dado. He pillado algo. Una bebida, ¿no? Me ha dado una bebida gratis. Vale, me ha dado una bebida gratis. Se ha abierto la puerta, correcto. ¿Qué es esto? Los Ragnarok. 500. ¿Por 500 solo? Vale, los tenemos. Perfecto, los Ragnarok. Aquí el último ordenador. Lo tenemos. Hackeamos. Aquí complete. Boss room opened. ¿Cómo que boss? ¿Hay... Ah, la... no, pero es del jefe, ¿no? O es del boss. O es del boss, ¿eh? O es del boss. No, esto tiene que ser abajo, ¿verdad? Esto tiene que ser abajo. A ver qué me ponía por aquí. Bueno, también como hemos hecho los otros, hemos hecho todo menos lo del Whopper, ¿no? Hemos hecho todo lo del Whopper, me dice. A ver, espérate, no. Dice. En la puerta especial habrá un teclado. Encuentra los tres códigos. Dice que es por aquí, por la cocina. Vale, es por aquí abajo. Es por aquí abajo. Vale, perfecto. Aquí habrá que pagar o algo, ¿no? ¿Qué hay que hacer por aquí? A ver, hay nuevo área del mapita que no teníamos. Oye, ¿este ha respawneado? No. No he dejado a ninguno en el suelo, ¿no? Este era el último que justo hemos matado. Vale, pues mira, justo se nos ha quedado con uno al final. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué hay que traer aquí? A ver, el camión. ¿Dónde está la puerta del boss? ¿Dónde está la puerta del jefe? Me cacho en la barra. A ver si podemos por aquí. Saber dónde hay que llegar. ¡Una pistola de rayos! Cuidado, cuidado, que nos han dado esta bebida y esto revienta a los zombies. Uf, qué buena la pirámide esta, ¿no? Tenemos aquí un asiento y tenemos ahí una pistola de rayos. Y esto aquí del agua, nada, ¿no? Tenemos ahí una pistolita de rayos para comprar en la pared. Y por aquí también se puede. 8.300. Hay que hacer más cositas. Pistolita de rayos, pero no tenemos el doctor chungo. Lástima, tampoco está por aquí abajo. No significa nada si no sois mods. Había mucha gente que quería hacerlo, pero hemos hecho un sorteo entre todos y los resultados ya lo sabéis. Gracias, amigos. Gracias, sabio. Entonces, así que seguir estando por aquí, porque nunca se sabe cuándo pediremos nuevos mods. Correcto, correctísimo. Gracias, amigo sabio. ¿Se puede ser moderador en TikTok? Jesús, se puede ser moderador, pero tienes que ser moderador tanto en Twitch como en TikTok, amigo. Para ser moderador ahora mismo no se puede, porque ya están cerrada la solicitud, ¿vale? Tiene que ser en los dos lugares, amigo. ¿Dónde estará esta del jefe? Será eso de ahí abajo, ¿no? Vale, ahora tenemos que buscar una puerta que tiene que poner un código, ¿no? Teníamos que poner. También me decía que por aquí, igual ahora me puedo meter. Espérate, muy buenas, gato. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, gracias por estar un día más dando tu apoyo, gracias de corazón. Y pensaba que era... Ah, vale. Y Jesús, como te digo, cuando saquemos la... Cuando saquemos la esta, ¿cómo se llama? ¿Por dónde mandaste los mensajes? Me dice Johnny, amigo, los mandé por Discord. Siempre le contactaré con vosotros por Discord. Si no he contactado, es que no has salido como moderador, amigo. Ya te lo puedo confirmar ya mismo, amigo Johnny. Es que había mucha gente que se había presentado. Evidentemente elegimos también, pues no podíamos elegir. De hecho íbamos a elegir a uno y al final de tanta gente decidimos elegir a tres también, que no iba a ser, pero es que había muchísima gente. Así que ya sabéis, no decaigáis, porque para la siguiente os podréis volver a presentar. Y ya os digo también que tiene bastantes puntos que hayáis os hayáis presentado antes. Correcto, mira, Rezo Brujo por ejemplo es el ejemplo. Rezo Brujo se presentó la anterior vez, no salió. Y en la siguiente, ah, vale, no pasa nada. Vale, gato, amigo, gracias, gracias por tu comprensión. Y en esta ocasión ha salido, precisamente también uno de los motivos también de los que Rezo Brujo esté como moderador, pues también tiene que ver que se haya presentado en otras ocasiones, y eso también hace evidentemente esa parte de querer y de demostrar que queréis seguir siéndolo, pues evidentemente también hace bastante para tomar la decisión. Así que gracias de corazón. Ah, vale, bueno, no pasa nada. Vale, gato, amigo, gracias, como decía, por tu comprensión. Y Jesús, como te decía, se puede ser moderador, pero los moderadores serían solo de... O sea, se,
serían en conjunto de Twitch y de TikTok. Tienes que tener Twitch también y tienes que, cuando salga la solicitud, presentarla a través del canal de Discord. Por lo tanto, también tienes que tener Discord, ¿vale? Es un poquito, es lo más operativo para el canal y funcional que así sea. Vale, yo voy a seguir intentándolo. Vale, Johnny, amigo, gracias, gracias. Me alegro de verdad que continuéis con ello, que entendáis también que es que no puede ser todo el mundo moderador, porque si no, al final todo el mundo querría serlo y no habría más roles en el este. Y de verdad que os agradezco que tengáis también pues esa comprensión y que tengáis ganas también de volver a presentaros, porque ya sabéis que si os presentáis reiteradamente, pues tenéis más probabilidades, como os decía. Vale, no entiendo yo, tengo que abrir esta puerta, ¿no? Por narices, esta puerta, pero esta puerta no hay que poner ningún código. Estos son 8.000 y pico, no sé dónde nos llevarán. Vamos a intentar pasar la ronda para sacar... Ah, no, espérate, vamos a hacer pedidos para sacar los 8.000. ¿Qué narices, chapitas? Vamos a sacar pedidos. Yo creo que con esto corro más, ¿no? Me parece, me tengo que fijar en que esto los mata, los zombies, hay que tener cuidado. Así que gracias, amigos, de verdad, de corazón. Me hizo muchísima ilusión, no sabéis cuánto, ver que tanta gente quería estar apoyando el canal, también queriendo ser moderador. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido la vez en la que más peticiones ha habido. Así que gracias, gracias de corazón por estar ahí dando vuestro apoyo y por vuestra buena intención para poder echar una manita aquí en el canal de Chapas, para poder hacer que tanto la comunidad como vosotros moderadores pues podamos seguir creciendo y avanzando. Así que gracias, gracias de corazón por todas esas solicitudes. Me hizo mucha ilusión, de verdad, saber que hay tantos amigos que quieren echar una manita aquí al canal. Gracias de corazón. ¿Y qué más me decía? Yo, por ejemplo, me estreno hoy, correcto. Rezo Brujo se estrena hoy como moderador. Efectivamente, Wonder, efectivamente. Oye, lo del arma especial era aquello solo, ¿no? Lo del arma especial era aquello solo, ¿no? Porque llevo las de las tres armas. Bueno, por cierto, oye, no hay perk limit, ¿verdad? Vale, vamos a hacer taquitos y a comprar bebidas. Déjame en paz, zombie. No llevamos ninguna wine. Voy a intentar a ver si no lo mato con esto. Yo creo que sí, es que solo mato a los que vienen por delante, ¿verdad? Sí, solo peto cuando vienen delante. Vale, pues vamos a hacer esto. No sé si jugarme dinerito de los primeros sueldos estos en la arriba. No lo sé. ¿Podría haber algún lugar donde pudiéramos conseguir más puntitos? Bueno, sería ya demasiado, ¿verdad? Para el mapita. Nunca perdáis la confianza de ser mod, porque gracias a vosotros hay solicitudes y eso seguirá sumando, correcto. Mapa nuevo, correcto, valedor. Bueno, es un mapita que el sábado dejamos pendiente de, porque lo probamos unos minutitos solo, y lo tuvimos ahí, y lo tuvimos un poquito en pruebas, ¿verdad? Pero parece que es bueno. Pero los que han salido en esta segunda vez como mods, se los deja con los anteriores. Se les deja, claro, claro, sí, los mods no se cambian, digamos, solo se renuevan, a menos que alguien no pueda continuar siendo mod, ¿no? Que abrimos la solicitud, pero ahora, como vamos a traer nuevos horarios, de hecho iba a ser solo un mod, pero al final hemos hecho tres, porque aparte de por la gran afluencia de solicitudes que ha habido, también porque como vamos a ampliar el horario, vamos a estar a partir del día 19 tanto por la mañana como por la tarde, pues para que también podáis estar también y descansar y no tener que estar en todos los directos, sino que cada uno pueda estar un poquito también cuando puede y no tener que estar aquí constantemente y se pueda descansar también, que hay que vivir también, hay que disfrutar también de las cositas de la vida. Así que también un poquito por eso, pues que haya un poquito más de apoyo. Por eso también tomamos la decisión de, en lugar de uno, hacer tres. En principio iban a ser uno, dos, y luego al final, con la cantidad de afluencia que hubo, pues decidimos que sean tres. Así que quién sabe, quizás para la siguiente, depende también del crecimiento del canal, evidentemente. Si ayudáis también a crecer el canal, evidentemente, pues habrá más posibilidades de que necesitemos más moderadores. Así que también está en vuestra mano, todos los que queréis ser moderadores, el que el canal crezca, el que podamos conseguir esa meta de profesionalizar el canal y que podáis... Madre mía, que no me deja... Oye, los zombies no se paralizan, ¿eh? Cuando está aquí uno en el escudo. Así que también depende también de vosotros, de toda la comunidad, digamos, pues que pueda haber más moderadores en el canal. Así que gracias de corazón también por vuestro apoyo, que habéis demostrado y que vais a seguir demostrando seguramente, estoy completamente seguro. Así que gracias de corazón. Me lavo la manita, ¿no? Después de hacer el popo. Venga, nos vamos corriendo. 2094, ¿cómo puede ser que tenga un 4? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado puntos? Ah, debido de ser por lo de las apuestas, ¿no? Me ha tenido que quitar un tanto por ciento, ¿no? Me parece. Porque si no, no me cuadra. Yo voté, sí, 310 chapitas. Gracias, Johnny, amigo. Venga, vamos a ver si podemos. A ver si podemos pasarlo. A la que pone Burger King, qué guapada. A la que pone Burger King. Claro, es que el mapita se llama además Burger King Combo Edition. Se llama, está Burger King y el Taco Bell. Han metido aquí las dos cositas. Así que vamos a ver si podemos continuar con este mapazo y podemos dejarlo finiquitado para que luego a las 5 podamos traer otro mapita nuevo, que por cierto, vaya mapita que viene también. Tarjeta del banco, lo pruebo, venga, vamos a probar, Rezo Brujo. Ay, aquí no es, me cachis en la mar. Es donde el taco, ah, digo, donde el taco, no, es en el otro lado. Es en el de...
¿Cómo se llama? En el otro sitio, vamos, en el de... ¿Cómo se llama? En el dólar, ¿no? Storage. Dólar Storage, correcto. Pero de todas maneras creo que lo he probado antes. Lo que pasa es que creo que lo he probado en la misma ronda. Lo mismo va por rondas, lo mismo va por rondas. Ahora lo echaremos un vistazo. Gracias, amigo, por recordármelo. Como siempre, gracias por tu apoyo. Y gracias también a todos los que os conectáis. También, cuando se conectan los nuevos moderadores, moderadores actuales, los nuevos, los que faltan, los dos que faltan por pasarse y por descubrir, que igual están liadillos en estos días, en este día, recordadme que tengo también que añadirlos como moderador a TikTok, que se me olvida, porque eso solo puedo hacerlos cuando se conecten al directo. Quizás esta tarde sea cuando se conecten, porque y podamos hacerlo, ¿vale? Pero me tengo que acordar de traer, de ponerlos, ¿vale? Gracias, amigo, por tu confirmación. Gracias de corazón. Así que me tengo que acordar después, porque si no, no estarían como moderadores en TikTok, ¿vale? Es que, como digo, solo con su presencia se puede hacer moderadores. He pillado, ¿no? He pillado aquí. Vamos para allá. Vámonos corriendo. Que he pillado aquí para hacernos otro de estos. Madre mía, la catapunchichi. Mira. Más que nada. Totalmente. Venga, dame la. Vémonos las manos. ¿Cuánto ponía que era? 8500, ¿verdad? Me vale. 8900. Bueno, vamos a intentar hacer 9000. Y vamos a abrir esa última puerta del mapa. Tremendo mapa. Oye, la verdad que tiene una extensión importante. ¡Hombre! ¡Guti Pichi! Gracias, gracias por ese pedazo de Prime. Dos mesazos ya. Grande. Gracias, de verdad. Guti Pichi, gracias de corazón por tu apoyo, amigo. Gracias por ese pedazo de Prime de nuevo. Otro mesazo más. Pero qué grande, amigo. Gracias por participar en esa búsqueda de la profesionalización del canal. En esa meta que tenemos hasta el 2 de diciembre. Con esos 1000 suscriptores que necesitamos para poder, como decía, profesionalizar el canal. Gracias por ese pedazo de Prime, hombre. Gracias de corazón, amigo. A ver, tengo que venir aquí a soltar el taco, ¿verdad? Pero es que viene el zombie muy rápido. Y es que me da, ¿eh? Acabo de comprobar que el zombie viene rapidísimo. Podía intentar... No, es que no tengo ninguna arma, ¿verdad? Para intentar dejarlo en el suelo. Es que tengo que irme rápido y lejos. O sea, tengo que irme lejos y regresar, dejar al zombie en algún lugar lejos y venir aquí corriendísimo para poder soltar bien el taco. Y estar aquí. ¡Ay! Espérate, voy a beberme la bebida esa rara. Voy a ir a por la bebida esa y así podemos. Gracias a ti por entretenernos. Gracias, Guti Pichi, amigo. Gracias de corazón, de verdad, por tu aprecio también y por estar y por renovar tu suscripción en el canal y por estar aquí de nuevo aguantando la chapita. Gracias de verdad. Muchas gracias de corazón. A ver, y oye, la MS. No sabemos para qué era, ¿eh? Esa M no la hemos obtenido, no la hemos descubierto todavía qué hace. Brother, como me alegro de que estés subiendo día a día tu audiencia. Gracias, Chema, amigo. Gracias. De verdad, que te agradezco muchísimo también. Es alegría compartida, porque de verdad que también me llena a mí un montón de alegría. Gracias a todos los que dejáis vuestra suscripción, porque eso, como sabéis, es lo que nos va a permitir poder cumplir esa meta de poder profesionalizar el canal y estar aquí mucho tiempo dando la chapita y también agradeciéndoos todo lo que hacéis por el canal, a todos los que lleváis más tiempo, los que acabáis de entrar, los que acabáis de vernos por TikTok también y dejáis vuestro follow. Recordad que estamos buscando esos 10.000, ya nos quedan poquitos, así que gracias también a vosotros. Bienvenidos y gracias de verdad por estar ahí. Espero veros más a menudo por aquí. De corazón os lo agradezco que estéis también dejando vuestro like y compartiendo el live, todos los que estáis también visualizándolo a través de TikTok y por supuestísimo los que nos estáis viendo en diferido en este canal de YouTube, el canal del Chiapas, todos juntitos. Os recuerdo que si dejáis vuestra suscripción nos ayudáis muchísimo. Si dejáis ahí vuestra suscripción al canal de YouTube también, porque necesitamos conseguir 1000 suscriptores para profesionalizar el canal. Llevamos ya unos 400 y pico, así que poquito a poquito, antes de que llegue el 2 de diciembre, tenemos que conseguirlo también. Así que todo el que nos esté viendo desde las diferentes plataformas y tenga YouTube, de verdad que me hace muchísima falta, podríamos decir, o de verdad mucha ilusión cuando os veo también que os pasáis por YouTube. Y gracias de verdad por vuestro apoyo, de verdad, porque ahí también necesitamos crecer también para poder mantenernos un poquito más, ya como os he explicado en alguna ocasión. Despiadado, gracias, amigo, por estar por aquí dando tu apoyo. Y es el Call of Duty Black Ops 3, amigo. Son los custom maps de la comunidad de Steam que jugamos de lunes a sábado, desde las 9, de lunes a viernes, desde las 9 y media hasta las desde las 5 y media hasta las 9, y luego los sábados de 10 a 2 del mediodía, ¿vale? Horario peninsular español. Recordaros también que estamos en... que también hoy estaremos todo el día, estaremos desde las 10 hasta las 2 del mediodía, que ya van a ser casi, así que este mapita va a ser el, yo creo, vamos a ver si lo podemos dejar finiquitado y podemos conseguirlo, dejar para arrancar después, porque volveremos a las 5 de la tarde también después a seguir dando la chapita. Después de comer y descansar un poquito, volveré por aquí de nuevo para, como digo, seguiros dando la chapita. Así que vamos a intentar abrir esa puertecita, a ver qué nos depara. Y esa puerta, casi se nos va a dar. Cumplirás tu meta seguro, aquí está.
estamos para que lo hagas. Gracias, Chema, amigo. Gracias, gracias de verdad por tu aprecio, por tu apoyo. Aún le debo las gracias a Cabo por la sub. Ah, Gato, me alegro, amigo. Me alegro. A ver si se pasa por aquí, porque regaló esa suscripción y es verdad, es verdad. Seguro que está por aquí en algún momento. Ya sabes, cuando le veas por ahí, le dices gracias. Gracias a ti, amigo, por regresar a este tu canal. Chapitas, y saber, tened también en cuenta esto, que si estáis en el canal de Twitch, el día en el que alguien regala una suscripción aleatoria, os puede tocar a vosotros. O sea, que podéis ser suscriptores sin necesidad de hacer ningún tipo de gasto. También, todos los que tenéis Amazon Prime, recordad que podéis vincular vuestras cuentas de Amazon Prime con Twitch y poder tener una suscripción gratuita para cualquier canal que queráis durante 30 días, ¿vale? Luego a los 30 solo hay que renovar, ir renovando al canal de Twitch que queráis sin que tenga ningún coste para vosotros. Evidentemente os agradezco muchísimo que dejéis ese Prime aquí en el canal del Chapas. De verdad que os lo agradezco un montón para poder conseguir esa meta y poder estar aquí mucho, mucho más tiempo. Así que gracias de corazón también a esos pedazos de moderadores también, que no os lo digo, pero que también os lo agradezco muchísimo. Ese pedazo de moderador Rezo Brujo también, estrenándose hoy en el día. Gracias de corazón también por estar por aquí. Y gracias también al Sabio y a Aventuras Van Jumper también, amigos. Muchas, muchas gracias de corazón también por estar dando vuestro apoyo a toda la comunidad, haciendo que esto cada día sea más grande también, gracias a vosotros. Así que muchas, muchas gracias de verdad por todo lo que hacéis a diario, por todo el esfuerzo que ponéis siempre altruistamente. De verdad que no os puedo tener mayor agradecimiento. Y gracias de verdad por estar por aquí. Muchas, muchas gracias de corazón. Os lo agradezco un montón, de verdad. Me cachiste la mar, que no sé cómo, casi cómo expresar ese júbilo, ese gozo, eso que me llena saber que tengo esos grandes moderadores, los mejores moderadores que pueda haber. De verdad que os lo agradezco un montón, amigos. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aventuras Van Jumper, gracias, amigo. Gracias, el Oscurito Curvo, gracias por seguirme también. Hola, Loco, ¿cómo estás, amigo? Chavita, Jerry, ¿cómo estás? Yo estoy desde que empezó el vídeo contigo, me dice. Gracias, Arilin, gracias por tu apoyo, hombre. ¿Cómo tienes tantos regalos ya? Me dice Luis GC. ¿Cómo tantos regalos? No te entiendo. ¿Tantos regalos en qué aspecto? ¿Regalitos de aquí? No sé a qué te refieres. ¿De los del TikTok o de cuáles? A este paso tendrás que pausarlo y continuar a la tarde, me dice Rezo Brujo. No, no os preocupéis, porque a las 2 no terminamos, justo nunca. Ya sabéis, es hasta que se acabe esta partida. Si no, continuamos hasta que se acabe y luego volveremos a las 5, ¿vale? 5.294, ¿vale? ¿Qué más teníamos que hacer? Puntitos, ¿cómo los hacíamos? Llevando el taco, ¿dónde está el taquito? Está por el otro lado, es que ya me estoy liando un poquito. Eres el mejor, gracias, el Oscurito Curvo, amigo. Gracias por tu apoyo, tú sí que eres grande. Gracias de verdad por ese pedazo de follow a través de TikTok, amigo, gracias de corazón. Y gracias, Aventuras Van Jumper, por ese regalito, por ese quiéreme también. Bien, gracias de corazón por todo lo que haces, como siempre, ayudando al canal con esos regalitos también, para que podamos salir en más lugares también, y con ese aporte económico, evidentemente, que también nos servirá para poder estar un poquito más en el caso de que tengamos que alargar un poquito el hecho de la meta de 1000 suscriptores. Así que gracias de corazón. Los regalos de TikTok, si esta mañana tenías 50, me dice Luis. Claro, hombre, han pasado, ¿cuántas horas han pasado? Han pasado unas cuantitas horas, amigo, y muchos amigos se han pasado a valorar el directo. Con esos regalitos también, a echar una manita. Así que ya tenemos correcto esos 717 regalitos por aquí, amigo. Así que gracias, Luis, también por pasarte de nuevo aquí. Claro, es que aquí va pasando el tiempo y muchos amigos se unen y dejan ese gran apoyo que dan al canal. Así que gracias de corazón también por estar por aquí desde por la mañana, amigo Luis. ¡Puf! Eres increíble, hombre. Gracias, Luis, amigo. Gracias por tu aprecio. De verdad, te lo agradezco un montonazo. A ver, vamos a hacer aquí otro envío del Taco Bell. Voy a intentar beber un poquito de agüita, a ver si no viene el zombie. A ver, vale, ¿estamos bien? Bueno, it was good, sí. Madre mía, dice que hemos echado una buena, sí. Una buena amiga, hemos dejado ahí una buena amiga. Las manos me las lavé, ¿verdad? Las manos nos las lavamos, ya sabéis que nos dan 350. No, espera, por aquí es, por aquí no es. Ya sabéis que nos dan 350, estamos intentando hacer 8000, ¿vale? Por eso estamos ahora mismo dando un poquito de vueltas por aquí por el mapita, este mapita del burger, para intentar hacer los 8000. Para lavarse las manos, chapitas, hay que ir al lavabo. Correcto, nos vamos rapidísimamente. Vale, sí que las habíamos lavado. Vamos a intentar, bueno, vamos a venir a ellas a la que volvemos, ¿verdad? A la que volvemos por aquí, el escudo todavía lo tenemos. Tenemos también los Ragnarok, que también nos van a ayudar mucho. No sé si habrá boss final, por cierto. ¿Cómo debe tener de limpias las manos hoy, verdad, Rezo Brujo? Tremenda, ya las tengo impolutas. Teca69, gracias por ese GG. Gracias de corazón por tu apoyo. Gracias de verdad. Otros dos GGs más. Gracias de verdad por esos regalitos. Si algún día te vienes de viaje a Gran Canaria, avísame. Vale, Johnny, amigo. Me encanta Gran Canaria. Gracias, amigo. Te avisaré. Gracias de corazón por tu ofrecimiento también. A ver, me encanta Gran Canaria, la verdad. Me encanta sobre todo, pues, las playas más salvajes y eso. Están preciosas, son tremendas. Toda la parte
oeste de la isla, de verdad me encanta, la verdad, muchísimo, muchísimo. Yo no puedo dar regalos, pero sí puedo estar aquí hasta que termines. Llevo desde que empezaste aquí. Gracias, Arlene. Gracias. No te preocupes, que con tu visualización también nos ayudas muchísimo. También si das tap en la pantallita con esos likes y compartes el like, de verdad que nos ayuda también un montón. Así que mil gracias, amiga Arlene. Arlene, entiendo que es amiga, ¿verdad? Perdona, que no te quiero equivocar o cambiar de género. Arlene, y agradezco de verdad tu apoyo. Tu apoyo totalmente estando ya solo con tu presencia en el canal. Mil gracias de corazón a todos los que estáis también, que dejáis vuestro like y comentáis. Todos, de verdad, os lo agradezco un montón. Vale, llevo la comida otra vez. Sí, es amiga, vale, perdona, Arlene, perdona, porque a veces hay nombres que se cogen de esto y te agradezco de verdad, pero no te sientes mal de ninguna de las maneras, porque lo hago por desconocimiento a veces, ¿no? Que hay a veces nombres que no sé exactamente si son de una forma u otra. Así que, amiga, gracias de verdad por estar desde el inicio del stream y quedarte y dar tu apoyo. Gracias de corazón, amiga, de verdad. Loco, gracias por seguirme, gracias de verdad. El modo Burger King, correcto, Jumbo. Es el mapita que se llama Burger King Combo Edition. Es uno de estos mapitas custom que jugamos de lunes a viernes desde las 5 y media hasta las 9. Pero hoy es especial, chapitas, que tenemos directo desde las 10 hasta las 2 y desde las 5 de la tarde hasta las 9. Ya sabéis también que los sábados estamos en este horario precisamente en el que estamos ahora mismo, de 10 a 2 del mediodía. A ver cuánto llegamos por aquí. Yo creo que ya con esto podemos abrir, ¿no? Yo creo que ya son 1250. Uf, no sé, es que no sé si eran 1000, no sé si eran 8500. Ahora lo miramos ahí abajo. Gracias, Robert. Gracias por seguirme también. Hombre, Iteca 69. Eso es pedazo de 10 Universe. Ese corazoncito de fuego también. Ese GG también aparte. Gracias de corazón, hombre. Gracias también, Robert, por seguirme. A ver que viene el zombie. Cuidado, que he soltado ahí la muerte. Madre mía, 8494. Uf, no sé por qué me da que 8494 no va a ser un buen número. ¿Cuántos pasos te quedan ya, Rezo Brujo? Poquitos. Pagar 45.000. Eso sí, hay que hacer 45.000 puntitos. Pero poquitos nos quedan, ¿eh? Ya casi lo tenemos. Eric, gracias también por ese follow a través de Twitch. Gracias de corazón. Y gracias también, Teca, por esas cinco rositas. Me cachis en la mar. Mil gracias de corazón, hombre, por tu apoyo también. Un día más, gracias de corazón por esos regalazos también. Venga, casi llegamos al objetivo de 1000 al día. Gracias de corazón, que estamos muy, muy, muy cerquita. Ya sabéis que es por stream. Esta tarde se reiniciará porque es que cuando cierro se finaliza. Así que estamos muy cerquita. Con lo que llevamos también va muy bien. Así que gracias de corazón por ese apoyo también para intentar conseguir ese objetivo de esas 1000 moneditas en el directo. Gracias de corazón. Me vas a tener de moderador, me dice Teca. Hace el juego de Soft House, el easter egg es complicado. Ya lo he hecho, Manu, ya lo tenemos, lo tienes resubido en el canal de YouTube. Si quieres, en mi canal de YouTube, del canal del Chapas, tienes el directo resubido. Por cierto, estoy preparando una cosita, ¿vale? Que me va a llevar un tiempo, no sé cuándo la voy a poder subir, pero voy a subir todos los easter eggs, no directamente, no las guías, porque ya podéis encontrar guías por ahí, pero lo que serían solo, justamente lo que serían los easter eggs, ¿vale? Para que podáis ver el directo en el que hemos pasado un easter egg, pero solo el contenido del easter egg, digamos, o sea, desde que empieza el mapita hasta que lo hemos terminado, ¿vale? Para que tengáis también esos mapitas, vamos a hacer una lista de reproducción también para si queréis echar un vistacito a todos estos mapitas. Cuando me preguntáis, ¿has hecho este mapita? ¿Has hecho este otro? Pues lo podéis tener también en el canal de YouTube, ya sabéis, el Chapas, todo juntito. Suscribiros al canal, que encontraréis dentro de poquito esos vídeos, los estoy preparando todos para tener esa lista, iré subiéndolos poquito a poco. Ya tenemos este taquito que nos vamos corriendo, ahora ya nos aseguramos que podemos abrir esa puertecita. Esta tarde lo pedamos también, gracias, Cheva, amigo. David, como sigas así, hoy especial, chapita, come con nosotros. También es verdad, David, como no nos vayamos ya a la puerta esa, lo llevamos clarito, ¿no? Venga, ya nos vamos corriendo. De momento no son ni las dos, faltan cuartito de hora, así que vamos bien de tiempo. Gracias, Prodedo, amigo, por regresar. Y por eso haré esto, ¿vale? Así que pasaros por YouTube también, dejar vuestra suscripción y así os enteraréis de cuando vaya subiendo cada uno de esos vídeos. Así que gracias de verdad, amigos y amigas, por vuestro apoyo, por estar aquí aguantando la chapita, como siempre. Gracias de verdad. Miguel dice, buenos días, qué alegría verte, hombre, Miguel, amigo. Gracias por estar de nuevo un día más por aquí, aguantando la chapita. ¿Por qué no te das zombies? Soy nuevo aquí, me dice el oscurito curvo, porque estamos haciendo el easter egg, amigo, el principal cometido del mapita. Ay, no, espérate, que tengo que ir al baño. Uf, que se me está olvidando, tanto hablar. A mí me gusta el de los Simpsons, me dice el mapita, me dice Johnny. Pero es que no tiene easter egg, amigo. Cuando traigan easter egg, que seguramente que lo pondrán en algún momento, lo traeremos al canal. Sin dudarlo, todo mapita que tenga easter egg, sin dudarlo, estará por aquí, ¿vale? Sea mejor o peor el mapita. Y las manos también, es verdad, hay que limpiarse las manos. Espérate, no sé si me va a dar tiempo, a que venga aquí el zombie a echar el truñis, a echar el truñitis. A ver si me da tiempo. Corre, chapitas. De todas maneras, puedo irme saltando, yo creo, ¿eh? Puedo irme saltando. Lo que pasa que viene por aquí, a ver.
Vale, dame los puntitos. Cuidado que viene el zombie. Cuidado que viene el zombie. Lo tengo que matar, ¿eh? No, no, no. Uf, no me ha hecho falta, no me ha hecho falta. Menos mal. 9.754. Casi, casi. Le he dado ahí con el cuchillo. Menos mal que no tenía el cuchillo, Bowie. Ha venido, vamos, al límite. To the limit. Vale, vamos a abrir esa última puertecita que tenemos aquí abajo. A ver hasta dónde nos lleva. Espero que no nos lleve al boss final, porque con estas armas no sé si seríamos capaces. Bueno, con las bebidas y armas y eso, yo creo que con estas sí que seríamos capaces de darle. En el caso de que nos lleve, pero por lo que pone aquí no debe de ser, ¿eh? Por lo que pone aquí no debe ser. Tampoco me dice que hay aquí una puerta. Quizás sea la puerta que nos lleva hasta el lugar de la puerta. Está. Vamos a abrir, 8.300 horas, sí que me daba antes, sí que me daba antes. Vale, a ver qué es esto. ¿Otra puerta? Pero bueno, ¿qué es tu locura es esta? 2.500 puntos, pero que hay que seguir abriendo. Pero que todavía hay mapa. ¿Y esto qué? A ver, tenemos aquí como la sala de laboratorio raro. Tu air message, Arith has been detected in the area. ¿Cómo? ¿Cómo que Arith? Tu contact with the Arith. Vale, contactamos with the you WhatsApp in the rifle pop people o transmission end. ¿Cómo que transmission end? No sé qué ha pasado. Where is hidden something? Is this facility? ¿Cómo? Está escondido, dice. Forbidden Whopper. Vale, esto es lo del Forbidden Whopper. Vale. Este deck de Forbidden Whopper. Vale, creo que tendremos que irnos. Tendremos que continuar. Por lo tanto, hay que seguir haciendo puntitos. Nos vamos a ir a hacer más, más pastelitos de la suerte. Por ahí, más pastelitos de Taco Bell. Y a ver si conseguimos también saber dónde se abre esa puerta que tiene los códigos, porque de verdad esto es una locura. Todavía inacabable mapazo, total, ahí le has dado, Chema. Inacabable mapazo que no termina. Todavía no hemos encontrado la puerta en la que se tienen que poner los códigos siquiera, o sea que fijaros todo lo que hay que hacer. Vale, vamos a lavarnos las manitas ya que estamos por aquí cerca y nos vamos otra vez a por otro taquito para dejarlo y depositar. Creo que eran 2.500, ¿no? Para abrir la siguiente puerta. Claro, es que como es como que es un easter egg que tiene varios easter eggs incluidos en ello, en el este. Entonces, creo que es por eso precisamente. Ahora estamos comenzando otro easter egg para poder finalizar el easter egg principal. Es complicado, ¿verdad, Manu? Haz el de South House. Ah, sí, es complicado. Te lo recomiendo, Manu. Pasaré, como decía, pasaros. Hombre, Parrel, ¿cómo estás, amigo? Esa mapita del Burger King Combo Edition, ¿verdad? Se llama Combo Edition, correcto. Burger King Combo Edition. Vale, seguimos aquí con el Taco Bell. También tienes aquí a nuestro Taquito Bell, ¿vale? Que no le dejan ahí. Pero bueno, como que lo dejan un poquito raro. Hombre, Zekiarn, amigo. Buenos días, amigo. No sé si has podido entrar por Discord. No sé si has podido saber que has sido seleccionado como moderador del canal y en cuanto te pases por Twitch, por TikTok, te haré moderador también ahí. Así que Zekiarn, enhorabuena. Perdón los modales, nada, Parrel, no te preocupes, hombre. Así que gracias amigo por tu solicitud, gracias por pasarte por el canal. Vente también a Discord, que tienes por ahí la información. Y enhorabuena, amigo Zekiarn, por estar en el canal también como moderador. Mándame, cuando estés por aquí por TikTok, me pones, hola, estoy por aquí y te hago moderador aquí también, ¿vale? Que es lo que nos faltaba, amigo. Enhorabuena, gracias de corazón por tu apoyo y bienvenido a ese pedazo de grupazo de moderadores que tenemos por aquí. Gracias también a todos los que, aprovecho para deciros, todos los que rellenasteis esa pedazo de solicitud también para poder serlo, gracias de verdad. Bueno, Spitu, ¿cómo estás, amigo? Sí, lo he visto, ya poné todo lo que pueda, gracias de Kearn, amigo. Perdona, que es que no he visto no lo he visto ahora mientras estaba jugando el Discord, así que te lo agradezco un montón, gracias de verdad por tu apoyo, de Kearn. Y como te digo, cuando te pasas por aquí por TikTok, es que si no estás tú, no puedo ponerte moderador, ¿sabes? Si quieres solo pasarte un momento, si puedes entrar un momentito, me dices, estoy aquí, vale, te pongo como moderador, y luego si quieres vuelves a Twitch sin problema, pero es para ya dejarte guardado, que si no, no me deja. Vale, bienvenido por TikTok, vale, perfecto, pues espérate, que lo vamos a intentar con este zombie, a ver si podemos. Corre, chapitas, hay que cerrar esto, y ahora tengo que buscarte por aquí, a ver, perfecto. Hombre, gracias por ese regalito también, no sé quién le han dado, que ahora mismo no lo puedo leer. Zekiarn está por aquí, perfecto. Cuidado, chapitas, aquí lo tenemos. Claro que sí, ese pedazo de moderador. Añadir moderador. Perfecto, ya estás como moderador también en TikTok, amigo. Así que gracias de corazón por tu apoyo. ¿Qué teníamos más por aquí? Vale, tengo que volver. No, espérate. Ah, confirmar. Ahora sí, que tengo que confirmar eso, perdona. Todavía no estás, todavía. Ahora sí que estás, amigo. Zekiarn, de todas maneras, pon algo para confirmarlo, a ver si puede ser. Gracias por todo. Ahí lo tienes, ya tienes la figura. Gracias a ti, Zekiarn, por tu aprecio, por tu apoyo. Gracias de corazón también por tu dedicación al canal. Y gracias también por esa solicitud. También os recuerdo a todos los que rellenasteis la solicitud y no habéis sido seleccionados. No os rindáis, porque en la siguiente apertura de fase de solicitud, seguramente que pueda contar con vosotros. Espero poder hacerlo, porque ya sabéis. Sabéis que si os volvéis a presentar, de la reiteración de digamos que os presentéis reiteradamente, da muchas también ventajas. Uy, todavía sigue por aquí, huele y todo. Da muchas ventajas para poder salir en la siguiente convocatoria. Así que gracias de verdad por vuestro aprecio, por vuestro apoyo y por haberos presentado. Gracias de corazón. Luis también ha salido, guay, correcto. Luis también, a ver si se conecta por aquí, que todavía falta Luis, correcto. Estará, igual está esta tarde, igual se pasa esta tarde.
Sabio, gracias por compartir el like también. Esto es PC, Paul Requena. Correcto, es PC, amigo. Es el Call of Duty Black Ops 3. Son los custom maps de la comunidad de Steam. Si quieres saber cómo jugar a estos mapitas, te recomiendo que te pases por mi canal de YouTube y veas el tutorial que he creado para que sepas exactamente cómo funciona, cómo puedes instalar, descargar y jugar a estos mapitas sin necesidad de tener ningún coste aparte que, evidentemente, tener el juego a través de la plataforma Steam. Primero el canal, ya cobrarán los mods, me dice. Primero, correcto. Luis también ha salido, qué guay. Dice, yo sé, tienes que hacer el ingreso del moderador. Y dice, ya solo tienes que hacer el ingreso de moderador, me dice David. Correcto, primero el canal, luego ya cobrarán los mods. Correcto, correcto. Ahí lo has dicho bien, sabio. El Oscurito Curvo, gracias por compartir el live. Gracias de corazón. Luego ya repartiremos beneficios. Luego, cuando el canal esté profesionalizado. Ya veréis. 3054. Necesitamos llegar al baño antes de que venga el zombie. Tened cuidado por aquí. A ver. Por aquí, perfecto. Oh, skills. Perfecto. Primero tiene que crecer este canal. Correcto, Zekiarn. Correcto, amigos, gracias de corazón, de verdad, por vuestro apoyo también con esta decisión también de ayudarme siendo moderadores. Vale, tenemos que llegar ahora abajo, ¿eh? A ver si podemos llegar rapidísimamente. Creo que ya tienes puntos para la puerta de antes. Correcto, pero nos vamos para abajo. No, pagar por ser moderador, no, cobrar por serlo, me dice. Correcto. Creemos un sindicato, dice Aventuras Van Jumper. A ver. Bueno, vuelvo a ver, ¿qué queréis crear? Vale, creo que hay nueva esta de moderadores. Nueva solicitud, se puede rellenar. Imagináis, ¿verdad? Requisito no sindicarse, ¿verdad? No, amigos, hombre, muchas gracias, de verdad, por vuestro apoyo. Mira, aquí está. Vale, teníamos números, ¿verdad? Teníamos números, decirme los numeritos. Creo que era el 7 rojo, ¿no? A ver, era el 7, ¿verdad? Vale, los tenemos. Era el 7 rojo, ¿verdad? Y el 5 azul. O soy yo, alguien los tenía por ahí apuntado. Me parece que era 7 y el otro lo ponemos por esto, ¿verdad? 7 morado, ah no, 7 morado. 7 morado, no hay morado. ¿Morado será este del medio entonces? Morado será este, ¿no? Vale, el rojo era el 5 entonces, ¿no? Vale, el rojo era el 5 entonces. Vale, perfecto, el morado será el del medio, no entiendo. Ya lo hemos encontrado, por fin la puerta esta. Llevo una hora buscándola, ¿por aquí se puede abrir? No, vale, por aquí ya no se puede hacer nada más. Fijaros, madre mía, que este mapa no para. Vale, pues nos hemos puesto al revés, qué lástima. 8, a ver, que aguante el escudo un ratito, ahora pillamos otro, si no. Espérate, me voy a llevar al zombie un rato, que no me apetece hacer esto con esto. Me he equivocado, era de verdad. Y un 8 en un póster, es verdad, y el 8 será el siguiente, entiendo, ¿no? Chapi de Mori, me dice, Chapi de Memory, me dice, correcto, David, a ver, me ha funcionado. De memoria mal. Por eso lo he puesto al revés. Yo tengo experiencia demostrable como administrador, me dice User. Pues gracias, amigo. Gracias por tu apoyo. Cuando abramos las solicitudes, te puedes presentar si quieres. Tienes que hacerlo a través de Discord. Bueno, ya lo comentaré cuando esto, pero ya se han cerrado las solicitudes. Gracias, amigo, por tu ofrecimiento. De todas maneras, User, espero ver en esa convocatoria cuando la volvamos a abrir. Gracias, de verdad. Vale, 5-7, nos vamos. ¿Cuántos años de experiencia me dicen, sabes? 2 años tiene por ahí. Lionel, gracias por seguirnos también. Hombre, y Teca, y Arlin, gracias, amiga, por esas 2 GGs. Gracias, Teca, también 69, por esas ardillitas. Y Arlin, gracias por esa ardillita también, hombre, gracias de corazón. A ver, yo no sé si esto le puedo ir dando así. Ponía un 8, ¿verdad? Intentamos primero el 8. Bueno, si es que hasta llegar al 8 al final no saldrá. Espérate, que me ha dejado aquí pillado el zombie, lo tengo que matar. Me ha dejado pillado. Vale, pues nada, pasamos la ronda. 2, 3, 4, 5. Vale, abierto, era un 5. ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar o no? ¿Qué pasa? No me deja entrar, ¿eh? No sé qué ha pasado. ¿A que no me deja entrar porque era el 4 y me he pasado? ¿A que no me deja entrar por algún motivo? No me deja entrar, os lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí al fondo? No sé qué hay, hay como una caja, ¿eh? No me deja entrar, ¿eh? No me deja entrar. Algo más habrá que hacer, yo creo, ¿eh? Cuidado. Te lo juro, se ha abierto la puerta y no me deja. Uf, no sé si es que le he dado demasiado. ¿A que se ha quedado bugueado? ¿A que se ha quedado pillado? A ver, ¿qué más hay que hacer? Espérate. ¿Hay que encontrar el Whopper o qué? No sé qué ha pasado aquí, ¿eh? No sé qué ha pasado. A ver si puedo saltar. Ahí. No me deja, ¿eh? No me deja entrar. Se ha quedado pillado. No me deja entrar. Bueno, entiendo. Mira, es que me acerca este arma, me acerca a los zombies. Esto es impresionante. Yo tengo un año de experiencia como presidente de la comunidad, por si vale, dice David. Gracias, amigo. Gracias, de corazón. Ponete todo esto cuando me mandéis la solicitud. No, la verdad es que no va. De verdad que no va a influir. No va a influir eso en la selección en el futuro que hagamos. Tiramos una granadita por aquí mismo, ¿no? Oye, qué raro que no me deje entrar, ¿eh? Y esto tampoco me deja ponerlo, ¿eh? Ya no me deja ni acercarme. Mira. No me deja, ¿eh? No sé si habrá que hacer algo ahí. Habrá que disparar, habrá que tirar una granada. No lo entiendo, ¿eh? No sé por qué no me deja. Vamos a coger la munición, eso sí, antes de que se marchen. 4.274, quedan 4 zombies. Vale, vamos a matar a estos 3 y que quede uno solo. Qué raro lo de la puerta, ¿verdad? Ahí se puede cambiar. Producto, no sé a qué te refieres, amigo. Me lo he perdido, dice. No me deja cambiar, ¿eh? No me deja cambiar los números, ¿eh? Yo creo que era 7, era 5, 7, 4 y por eso se ha bloqueado igual, ¿eh? Vamos a leer porque no puede ser tampoco que esté tan mal optimizado. Gracias, de verdad. El objetivo que tienes en el círculo azul, me dice Prodedu. ¿Qué objetivo, perdona? El objeto que tienes en el círculo azul. Me dice, ¿qué círculo azul?
¿Qué círculo azul? ¿Hay un círculo azul por aquí? Vamos a leer. A ver. En la puerta especial, un teclado. Encuentra otro código. Vale. Los cinco niños. Niños que. Vale. En la puerta especial abre la puerta alrededor y alimenta a los cinco niños para obtener acceso al tercer código y a un arma especial. Dice. Ah, el tercer código. La puerta especial. ¿Pero qué puerta especial? Abre la puerta al laberinto y alimenta a los cinco niños. Vale. Abre la puerta con los códigos y desvía la energía a la habitación misteriosa. Vale. Puede ser porque no hemos hecho lo del laberinto. Puede ser porque no hemos hecho lo del laberinto. Puede ser que falte lo del laberinto. Vale, pues me voy para arriba. Nos vamos con esta. Pegamos unos zambombazos. Hay que ir por allí, ¿no? Venga, nos vamos con esta mismo. Vale, habrá que entrar en el laberinto de arriba. Hay que alimentar no sé qué historias. Cuidado, cuidado. Claro, igual es porque he tenido que abrir esto, ¿no? ¿Entiendo? No sé. Bueno, vamos para arriba. Vamos para el laberinto. A ver qué es eso de alimentar a los niños. Vamos a ver qué sorpresita nos encontramos. Por aquí no hay chapitas, o sí. ¿Era por aquí? Sí, era por aquí, ¿verdad? Era por aquí ya. Vale, perfecto. Con estas armitas, la verdad que vamos muy bien. Tenemos hasta posibilidad de comprar otro arma. He visto esta escopeta que tiene 20 balas, podríamos decir. 269 la recarga, que es un recámara. Y si sales de la zona, correcto, el escudo también deberíamos de pillarlo. A ver si me lo puede quitar este. A ver, ¿me puede dar un golpe por aquí? No, si me acerco. No, quedan 13 zombies. Vamos a dejar al último, de todas maneras. Tienes el objeto que tienes en el círculo azul, Prodedu. No sé exactamente a qué os referís. Cuidado, cuidado, que vienes. Que me dejan aquí pillado, me cachas a la mar. Que quiero que me quiten el escudo, va, quitarme el escudo, perfecto. Ahora sí, uf, es muy colorado. Han venido dos zombies juntos, 5, 7, 8 eran. Vale, eso es lo que parecía, pero no. Yo tengo la carrera de Yo tengo la carrera de calimochografía y 15 años de experiencia que me avalan, dice por ahí Viti. Gracias, amigo. Ponlo también si te presentas. 6.774. Vale, tenemos que recargar. Mira, por fin ha hecho la esta de recargar, perfecto. O la de la esquina inferior derecha, ahora sí que es esa esquina. Vale, espérate, quedan 12 zombies. Vamos a dejar a uno solo, vamos a intentar a ver que sean los que van más lentos. A ver, no sé cómo habrá que alimentar a los críos que pone por aquí del laberinto. Ah, yo creo que esto más o menos, es que como me echa para adelante siempre se me olvida, me echa para adelante este arma. Me quiero saquear por ahí, yo creo que está mal, ¿eh? Yo creo que es una, es algo raro hecho. Quedan 5, cuidado. Es que no puedo disparar echándome para atrás, ¿sabéis? Es el problema. Vale, quedan dos. Nos quedamos con esos dos. 7.734. El laberinto tiene que estar arriba, ¿verdad? Segundo código en el techo, cerca del puesto de compra de la Galil. Vale, tercer código. En la puerta especial. Abre la puerta al laberinto y alimenta a los cinco niños que para obtener acceso al tercer código y un arma especial. Vale, hay que entrar. No, por aquí no es. Hay que entrar al edificio de arriba, al laberinto. Hay que no sé qué de los niños. Vamos a ver qué nos dan. Claro, ya decía yo que pocas cosas había que hacer ahí en el laberinto. Así que nada, gracias amigos, de verdad, a todos los que estáis dando like, compartiendo el live, uniéndose por Twitch, por TikTok, por YouTube. Gracias de corazón. Parece que van lejos, ¿no? Pues lo malo es que aquí en el laberinto, como me encuentro con los zombies, lo vamos a llamar clarinete. A ver cuántos regalos llevamos ya por aquí. A este hay que pagarle 40.000 también al amiguete, ¿eh? Oye, nos quedan tres solo. Tres mini Easter eggs de estos para poder pasar. Uno es pagar 45.000, otro es este que estamos haciendo, y el siguiente, ¿cuál sería? No lo sé, echaremos un vistazo. Parece que hay que alimentar a los niños, no será alimentar a estos, ¿no? No será alimentar al cuadro este, ¿no? Que hay por aquí, en el laberinto este también. Sí, claro, como hay dos laberintos, no sé a cuál se refiere, no sé si se refiere a este o se refiere al otro. A ver, aquí, a ver, ahí tenemos el 5 este. Es que no lo entiendo, me voy a subir al laberinto de arriba. Yo creo que la puerta especial se debe de referir a la de arriba, ¿no? Entiendo, no sé. Gracias a las 40 personitas por estar viéndonos. Gracias, te quedan, amigo. Gracias de corazón a ti. Mira, ah, no, digo, aquí se ha abierto algo. No se ha abierto nada. Esa puerta tiene pinta también que se abre. Vale, vamos a mirar en este laberinto. Hay que alimentar no sé qué unos niños. Cinco niños para tener acceso. A ver, vamos a meternos por aquí mismo. A ver si encontramos algún querguete por aquí. Vale, por aquí tampoco. Por aquí ha sido mal. Igual hay que matar a los zombies por aquí en los laberintos estos. No veo nada. Yo no veo nada de alimentar niños por aquí por ningún lugar. Igual hay que matar a los zombies aquí en este área y van saliendo los críos. No lo entiendo. A ver, es que sí que se ha oído como una risa, ¿no? De niños, puede ser. A ver, aquí parece que tampoco. Puede ser que se haya abierto. Dice que en la puerta especial. Uf, ya no sé por dónde ir. Así que gracias de corazón a todos los que estáis dando like y compartiendo el live, haciendo que podamos estar por aquí disfrutando de vuestra presencia también, del chapitas. Gracias de corazón. A ver, ¿qué podemos por aquí? Esto no es el laberinto, ¿no? Es que se supone que el laberinto es lo de abajo. No sé qué dice con alimentar a los niños. A ver, dice. Primer código, en las habitaciones traseras. Segundo código, en el techo cerca del puesto de compra de la Galio. Eso hemos pillado. Tercer código, en la puerta especial, abre la puerta al laberinto y alimenta a los cinco niños para obtener acceso al tercer código y a un arma especial. Abre la puerta con los códigos y desvía la energía a la habitación misteriosa. Presiona el panel del control y el resto depende de ti. Buena suerte. No sé a qué se refiere. Gracias por la suerte. También, de todas maneras, que hemos mandado por aquí el estrés. Como me meta por aquí, me los voy a encontrar por el laberinto. Los voy a tener que matar. Voy a esperar a que suban arriba, no sé exactamente por dónde puede ser. No sé si hay que... ¿Habrá alguna otra puerta que abrir abajo? No lo sé. Kinder Lomas, gracias por ese quiéreme, amigo. Gracias de corazón. A ver, no sé si lo podemos conseguir. Gracias de verdad a todos los que estáis dando like y compartiendo el live, uniéndoos por Twitch, por TikTok y por YouTube. También viéndonos en diferido, dejando vuestras suscripciones también. Gracias de corazón.
El 8 ese es que era otro número. Es que ese 8 no era. Ese 8 no era el de ahí. No era el de ahí. De hecho, pone ahí 575. Pero es que yo creo que era 574. Cuando le he dado al 4, tal. Y como le he vuelto a dar al cuadrado, me ha puesto el 5. No sé si ha habido un bug ahí, ¿eh? No sé si ha habido un bug ahí que nos dice que no. Que como no está el 5 puesto, el 4 puesto, se ha quedado pillado. Puede ser, ¿eh? Troleo total, ¿eh? Streamwatcher, troleo total con el mapita. A ver. Buenas, Cabo, mira. Cabo JN. Por aquí te querían dar las gracias, amigo. Por una pedazo de suscripción que regalaste. Aquí nuestro amigo Gato. Creo que está por aquí. Así que gracias, amigo, por regresar un día más a este tu canal de Chapitas. A lo mejor es donde has abierto antes con el segundo código y que tuviera que pasar una ronda, me dice. Pff, no creo, no me pone aquí nada de pasar rondas y no hemos tenido ningún paso pasar rondas. Gracias, Paul Nieve. Paul Nieve, buen día, gracias, gracias de corazón por tu apoyo, gracias, gracias de corazón por ese pedazo de follow a través de Twitch, gracias de verdad. A ver si suben los zombies, no vienen nunca, estos zombies no vienen ni para atrás. Mira, ya viene uno, por cierto, ya viene uno. Venga, pues uno lo dejamos, quedan dos, ¿no? Sí. Vamos a dejarlos porque va más rápido. Iniesta, gracias por seguirme, amigo. Y Adrián Tuya, gracias también por esos follows a través de TikTok. Gracias de corazón por vuestro apoyo. A ver, 7.734 puntitos. No podemos hacer mucho. Podría comprar un arma y mejorarla, la verdad. Van muy lentos. A ver, si me meto por aquí. Si me meto por aquí, les puedo dar esquinazo, ¿verdad? Venga, perfecto. Pues ya me meto por aquí. Los dejo aquí metidos a ellos en el laberinto. Y nos vamos rapidísimamente. Se perdieron, me dicen. Aquí los tenemos. Corre, corre. Venga, ahora están aquí al lado de la derecha, justo. Al lado de mi derecha. ¿Has visto esa zona completa? Me dice. Sí, sí que lo he visto. Por fin, dice. Por fin lo tienes ahí. El escudo, ya lo he pillado, ya lo he pillado. David, gracias amigo por recordarme lo que ya sabéis que se me olvida. No será por aquí, no sé a qué se refiere con alimentar a los niños, a los 5 niños, no sé. Laberinto solo hay este, igual se refiere a lo del cuadro. Ah, espérate, espérate, porque había varios cuadros aquí en el laberinto, es posible, ¿no? A ver si encontramos alguno más, espérate. A ver, puede ser que hubiera uno aquí, no, por aquí no había. Aquí en el laberinto solo he encontrado el del número 8, pero creo que había otra zona, ¿verdad? Otro lugar donde había otro cuadro, no sé si habrá que alimentar aquí en el laberinto, en esta parte del laberinto, es que no lo sé. No lo sé, esto es un poco complicado. No sé, a ver si podremos hacerlo. Creo que aquí estaba nuestro amigo. Nuestro amigo, pero es raro porque aquí ya tenemos un número. Es raro, no tiene que ser en esta parte. En la puerta especial, dice. Abre la puerta al laboratorio y alimenta a los 5 niños. Ah, no, la puerta del laboratorio es la de abajo. Habrá que alimentarlos entonces abajo. Abre la puerta al laberinto y alimenta a los 5 niños. En la puerta especial, abre la puerta. Ah, no, al laberinto, no al laboratorio, al laberinto. Y alimenta a los 5 niños en la puerta especial. Es que no sé a qué llama puerta especial, sinceramente. No sé a qué llama puerta especial, la verdad. Tercer código en la puerta especial. Abre la puerta del laberinto y alimenta a los 5 niños para tener acceso al tercer código. Voy a meterme abajo. ¡Hombre, Cabo! ¡Hombre! ¡Otras dos suscripciones regaladas, amigo Cabo! Gracias, gracias, amigo, por ese apoyo. Gracias de corazón. Enhorabuena, enhorabuena, el Salva y Spectre. Enhorabuena, amigos, por esas suscripciones que ha regalado nuestro amigo Cabo. Gracias, gracias de corazón, de verdad, por vuestro. Por tu apoyo, Cabo, amigo, muchas, muchas gracias por esas dos suscripciones también. Gracias de corazón, amigo, por ayudar a que podamos estar aquí dando la chapita más tiempo, más allá de diciembre. Gracias de corazón, Cabo, de verdad, por esas suscripciones. Muchas, muchas gracias, amigo, de corazón. Te lo agradezco un montón. El otro día igual, la puerta de la discoteca, dice Johnny. ¿La puerta? No, no creo que sea esa. No creo que sea esa, Johnny, porque esa no tiene pinta. Así que gracias, gracias de corazón, Cabo. No tiene pinta porque ahí sí que no había nada más. Tiene que ser en las puertas de abajo, tiene que ser en la parte de abajo, la parte nueva que hemos abierto. Tiene que haber alguna puerta por ahí para abrir o algo así, Porque eso parece ser la puerta especial, ¿verdad? La puerta especial como la puerta trasera, ¿no? Que hemos abierto gracias a hacer las 5 ánforas. Yo creo que es detrás, dice, detrás de esta puerta. No, esta no puede ser. Así que mil gracias, Cabo, de verdad, gracias de corazón. Y enhorabuena, Salva y Spectre, Spectre 654. Gracias de corazón por estar ahí. Os habéis ganado esa suscripción que ha regalado aleatoriamente ese pedazo de amigo Cabo. Gracias de corazón, gracias de verdad por tu apoyo. Detrás había una coda en el suelo, me dice. Ni cojo, ni hijo, ni guapillos, ni... Oh, espérate. No, no, espérate. Por aquí no hemos ido, Por aquí no. Ah, sí, por aquí sí hemos ido. Por aquí sí hemos ido. A ver, nada, por aquí ya está, ya está. Ya está todo visto. Qué lástima, me había dado una ilusión encontrar eso. No será por esta puerta. ¡Ah! Aquí hay otra puerta. Tenemos a Aristófen. Esto es. Didoris Open. Madre mía, si es que hay más cosas. Dios, de verdad, este mapita no me lo puedo creer. Otro por 2500. Otro lugar también para abrir. Impresionante, de verdad. No power. Ah, vale, hay que derivar aquí la power a la esta misteriosa. Vale, pues tendremos que alimentar aquí a los bichos, ¿no? Tendremos que alimentar aquí a los críos. A ver, ¿cómo los alimentamos? Matando zombies. Este será el laberinto. Uy, qué oscuro está esto. Cuidado con los niños, no nos vayan a asustar. Cuidado, chapitas. Madre mía, lo hemos encontrado, el laberinto. Mira, aquí tenemos uno, ¿no? Vale, imagino que habrá que llenarlo de almas, ¿verdad? Matando zombies, porque han abierto un poquito la zona. Así que ahí tenemos uno, vamos a buscar los demás, ¿vale? Parece que no es tan complicado. No me digas que tenemos el Doctor Chungo aquí. No, la Winter's Wall, vale, bueno, la Winter's... Oye, por cierto, podríamos ir comprando bebidas también. A ver, aquí al final no se ve nada, ¿eh? Yo lo veo igual de oscuro que vosotros. ¿Tú? Search Crate, ¿qué es esto? The Crate went Forbidden Whopper, Delivered to the Rift.
The Great was the Forbidden Whopper. ¿Hemos encontrado el Forbidden Whopper ya? ¿Lo hemos encontrado? Madre mía, qué mapazo. Si es que no me deja de sorprender, de verdad. ¿Cómo podemos tener? Vale, aquí hay que alimentar a este también, entiendo. Tenemos que venir por aquí. Este es otro. Mira, tenemos uno ahí enfrente también. Tenemos otro por aquí. A ver, por esta zona parece que no. Vamos a darnos otra vueltecita más por aquí. A ver si lo encontramos. Madre mía, tremendo mapita. Vale, aquí tenemos otro. ¿Cuántos pone que son? Abre la puerta y alimenta a los 5 niños. Vale, son 5. Creo que hemos encontrado 4. Me falta uno. Me falta uno. Creo que hemos encontrado el Whopper también, ¿no? Que no sé quién nos lo ha pedido. Nos lo ha pedido el del robot, ¿verdad? Chapita, voy pidiendo algo para comer, me dice David. ya lo tengo hecha la comida. Menos mal, que tengo por ahí un arrocito hecho. Que dice... Nada, lo tengo por ahí por un tupper, no sé cuánto. Hace unos días, bueno, creo que antes de ayer o por ahí. El jueves, no me acuerdo. Y nada, me freiré un huevecillo y ya sabes. Ahí, pero los de gallina, ¿eh? No empecemos a pensar mal, ¿eh? y le daré... Y comeré un ratito. No estoy seguro, me dicen. En el laberinto de los cuadros había una cosa en el suelo, pero no me creas, me dice, ah, vale, y eso ya sabéis, decidme cositas seguras. Yo no sé lo del Whopper este, yo no sé lo del Whopper ahora, que tengo que hacer. Igual tengo, me dicen que hay que desviar la corriente aquí, pero no sé cómo hacerlo, ¿eh? No sé cómo hacerlo, dice que no hay electricidad. Algo aquí nos pone, bueno, vamos a pasar esto, vamos a hacer lo de los críos estos, lo de los niños, que es lo siguiente que nos pone para poder continuar. Vamos a empezar por el primero, a ver, me falta uno de todas maneras, ¿eh? Hemos visto 4, yo creo. A ver, esto aquí se junta, no, mira, aquí tenemos otro, vamos a empezar con este, venga, vamos a empezar con este, a ver, alguna cosita más que haya que ver. Y luego con este, ¿vale? Vamos a hacer estos dos que están más o menos cerquita. Hay que matar aquí a los zombies. No se ve un pimiento. ¿Podemos dar la luz? No, no tenemos luz. Nos la han puesto aquí. Complicado, no. Lo siguiente, para no ver a los zombies. Pero bueno, a ver, ¿se llena? Sí, correcto. Efectivamente, había que llenar viditas aquí. Había que llenar esto. ¿Has encontrado 3? Me dice Prodedu. Creo que cuatro. Y con este creo que 5. Creo que este era uno de los que me faltaba. Bueno, en principio vamos a hacer estos dos y nos metemos luego ya más para adentro del laberinto. Es que son tremendos estos mapitas, gusto. Y encima sin iluminación aquí en el laberinto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si hay 4 que lo oscuro que está, no lo he visto. Sí hay 4 que de lo oscuro que está, no lo he visto. Correcto, es que está por aquí tan oscuro que de verdad no sé cómo vamos a matar a estos zombies sin que nos den... Ah, que queda un zombie todavía. Pensaba que ya habíamos pasado la ronda. ¿Dónde estarán los respawn? Bueno, tenemos aquí una buena zona también para hacer círculo, para hacer bola y luego matarlos a todos si fuera necesario, ¿vale? O si tenemos que escabullirnos por aquí. Parece que aquí fuera también mueren, así que incluso podemos dar vueltas hasta por el este. Uf, este sí que va a ser complicado, yo creo, ¿eh? Porque aquí sí que nos dejan cerrado. Estoy por hacer este primero, ¿eh? Estoy por hacer este primero con esto. Bueno, yo creo que tanto este como el otro van a ser al final. Vamos a tener que hacerlos igual, o sea que nos va a dar lo mismo. Vamos a hacer este, a ver cuántas almitas se llenan. De momento hemos llenado 2. ¿Las contamos? A ver si podemos saber hasta cuándo tenemos que estar matando aquí. Y a ver, cuidado, vale. Tenemos 3. Tenemos 3. Esta almita que recarga rápido. Tenemos 3. Son 100 balas las que lleva. Con esto más 4. Vale, perfecto. A ver, 5. Vale, continuamos. 6. 7. 8. 8. 8 de momento. 8. 9. 10. No, 10. Ahora sí. 11, 12, 13, sigue pillando almas. 14, 15, uf, esto sí que 16, 17, 18. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Salimos de ahí, ¿vale? Unas 18, ¿no? Hemos contado unas 18 aproximadamente. No está hecho, ¿verdad? Vale, nos ha dado un arma. Es como lo de... Es que no se ve un pimiento. Vale, unos 18, vale, pues vamos a contar. Venga, aproximadamente 1, vale, 2, 3. Vamos a recargar estas armitas y pasamos a la siguiente. 3. Uf, no sé cuántos vienen por aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ahora sí. 10 y 8, ¿verdad? Hemos dicho con un por Dios también. Nos cambiamos de esta armita, que la quiero recargar. Arriba a la izquierda ponen los que quedan. Gana el gato. Gracias, es verdad, que no me acordaba. En 15 minutos me he comido 8 alucios. Me dice Raúl TDI. Amigo, es la ventaja. Es la ventaja de estar en el canal como suscriptor, amigo. Así que te recomiendo si tienes Prime también. Si puedes ligar tu o linkear tu cuenta. De verdad. Y si no, permanece por aquí, amigo. Que también nos ayuda mucho el temita de los anuncios para poder estar más allá de diciembre. Y si no, permanece por aquí. Que a veces, mira, justo se han regalado suscripciones. Han regalado 3 suscripciones ya esta mañana. Así que puede ser que te toque a ti y también evitar eso. Así que Raúl D, amigo, gracias por tu apoyo. Y espero tu comprensión. Gracias de verdad. Vale, seguimos, vale, este era el último. Uf, nos vamos con esta ametralladora, ¿verdad? Para hacer lo siguiente, a ver, nos vamos a meter por aquí. A ver dónde salen, tiene que venir por aquí, ¿verdad? 17, 17, 18, a ver, por aquí. Perfecto, ahí lo tenemos. Venga, vamos a darle cañita por aquí. Vale, 2 eran, hemos dicho que 16, ¿no? 16, 2, 4 4 salen por el suelo también. 5, 6, 7, 8, creo. 9, no, ese no lo hemos llenado. No casi nada. Ahora, 9, 10. Hay 38 al empezar, me dicen. Hay 38, como 38. A ver. Vale, cuidado. Vale, perfecto, lo tenemos también.
¿Qué es esto? La Manowar, ¿no? Que nos ha dado antes. Vale, nos quedamos con este arma. A ver si podemos salir antes de que mueran. Ay, tenemos uno ahí al final, pero me parece que tenemos otro por aquí metido, ¿verdad? ¿Teníamos otro por aquí metido? No, por aquí no era, por aquí no era. Hay uno aquí al final y hay otro en otra ubicación de por aquí, ¿no? Creo. Otro como ahí al principio. Bueno, pues vamos a intentar, a ver, matarlos aquí. Aquí se llena, ¿no? Por aquí por la espalda no pueden venir. Ahora con este arma es una maravilla. No sé qué nos ha dado ahí, una baja instantánea. No sé si pillarla incluso porque nos da más puntitos. Así que vamos a ver. Ahora 14 o 15, ¿verdad? Sí, no, la primera ha sido 18, no 38, amigo. Espérate. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que se me está complicando porque me está echando para adelante ese arma. Es que ese arma me acerca a los zombies. Es tremendo lo que da de sí ese armita. A ver, ahí también muere, ¿no? Vale, perfecto. A Magic Doll has open. Vale, pues ya los hemos hecho todos, entonces. Pues hemos hecho todos, ¿no? Pues decía aquí 5 y yo creo que hemos hecho 4, ¿eh? No sé por qué me da que hemos hecho 4 solo. A ver, ¿no hay ninguno más seguro? Vale, parece que no. Se ha abierto la puerta mágica que queríamos. Esta, ¿no? Ah, aquí estará el último, entonces. Aquí estará el último, ¿no? ¿Qué es eso? Burger King Nator MK2. Y tenemos ahí un número, el 5. Justo, ¿no? El que nos faltaba, el 5. El 5 de amarillo. Vale, tenemos. No, ¿pero por qué? Si tengo tres armas. ¿Qué me estás contando? Bueno, lo hemos dejado ahí. ¡Uy! Está recargando el arma, espérate. Madre de mi vida esto. Madre de mi vida, esta es muy buena, vale. Tengo tres armas. Tengo que comprar un arma para cambiármela por esa, creo, ¿no? Tengo que dejar siempre un arma, ¿no? Así que vamos a buscar una armita por ahí. Vamos a ir matando a estos. A ver qué más tenemos que hacer por aquí. A ver si me deja ya entrar. Espérate, ahora sí me dejarás, ¿no? Ahora sí. Era eso. Es que había que hacer ese paso primero para poder hacerlo. ¿Y ahora qué? Driver Power. Vale, he dado Power. Ah, vale. Derivar la potencia, correcto. 14.274. No hay ningún arma por aquí para comprar. Era eso, amigos. Era eso. Ya nos queda poquito, ¿eh? Nos queda en el mes. Sí, tenemos que hacer 45.000 ahora en breve. No veas con la Burger, ¿verdad? Madre de mi vida. Tremenda, tremenda. Con la Burgenator. Burger Kinator MK2. Tremenda. Qué guapo que tiene una burger de pintura del arma, ¿verdad? Es verdad, tiene hamburguesas de pintura ahí en las alas, es verdad. Me cachis en la bar, tremendo, tremendo. 16.294 puntitos, un montón. Tenemos que hacer 45.000, así que vamos a seguir matando. Voy a intentar dejar un zombie, eso sí. No tenemos ningún arma para comprar aquí de la pared, ¿no? Me voy a ir, me parece que por aquí fuera teníamos alguna. A ver, por aquí no. Porque quiero recuperar mi otra arma. Que esta arma no es una máquina de muerte, es un arma que nos llevamos ya de... Pero vamos, de perfecto. ¡Oh! Tenemos la de rayos. Uf, pero no tenemos el doctor Chunguito. Si no tiene aún este... Vamos a dejar ahí de momento, no tenemos doctor Chunguito. ¿Se podrá mejorar la Burgenator? Todo el mundo está pensando lo mismo, ¿verdad? Claro que sí, vamos a mirarlo, a ver si se puede. Me cacho de la mar, ahora que vamos a buscar una armita. Que ya queda un zombie, es el último. Claro que sí, vamos a comprar otra armita de estas, a ver. Aquí había una, ¿no? Que costaba poquito. Una pistola de esas que nos cuesta, ¿verdad? Todos pensamos igual. Madre mía, ese arma mejorada, ¿cómo tiene que ser? Vale, me voy a comprar esta, ¿vale? La voy a cambiar por la Burgenator. No, que tenemos tenemos las de las tres armas. Sí, correcto, vale. No me trole esta mapita. Y esa la cambiaremos ahora. Vamos a mejorarla, por supuesto. Vamos ya corriendísimo a poder mejorarla. A ver, estoy por quedarme la cuda para hacer puntitos para tener esos 45.000, ¿eh? Mejora eso, que lo salgo a otro cañón más. A ver si le sale. ¿Os imagináis a dos manos? Madre mía, 999, 1023. Sigue con su skin de hamburguesita del Burger King. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Tenemos que hacer puntitos. Estoy por hacerlos aquí con la cuda, ¿eh? Ah, bueno, espérate, que había que derivar, ¿no? Había que derivar la corriente. Vamos a ver. Me voy a quedar con la cuda. ¿Se le ha quitado la cabeza? Sí. Malamente. Pues nada, nos vamos corriendo a ver si llegamos rapidísimamente allí. Oye, yo creo que aquí podemos hacer zombies. Podemos hacer puntos para aburrir. Además, la cuda está ahí arriba. Podemos ir subiendo y bajando. Había que derivar la corriente. Ya la teníamos derivada. No hemos entrado al cuartito que nos decía de la corriente. Este, correcto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tienes por aquí para nosotros? Tu Startup Process Power Delivery Portal Forming. Se está formando un portal. Puedo salir de aquí, ¿no? Vale, perfecto. No hay que hacer nada más, ¿no? Se está formando un portal ahí. Eso es lo único que estamos haciendo de momento. Accident completed. Mine easter egg. Vale, perfecto. Ya tenemos otro easter egg hecho. A ver, como he dicho, vamos a quedarnos con la cuda. Espérate. Vamos a abrirnos un poco de camino hasta el lugar, hasta la zona de confort. Y vamos a intentar hacer pasitos con esto. Se ha abierto ahí el portal. No sé qué nos habrá dado. Ahora lo miraremos. Uf, pero se ha ido la corriente, ¿eh? Se ha ido la corriente un poco, ¿no? Habrá que volver a dar la corriente, entiendo, ¿no? Y se ha encendido como ahí, en rojo. Algo raro. Bueno. Cuda, vamos a aprovechar la cuda, todas las balas que podamos. Vamos a intentar dejar una bolita buena. Hemos dicho que la zona de confort que teníamos era esta, ¿verdad? Aquí podemos hacer un bolón. El bolón, una bola de billar. Perdón, una bola de bolos. Vamos a hacerlo aquí, a ver, cuidado. ¿Qué tienes también? Una viuda, no sé si esa viuda nos interesa también, para que se quede un poquito en el suelo. Bueno, con eso también les puedo matar, mira, vienen quemados. Ah, les he quemado por eso. Repartido hamburguesas a trope, claro que sí, reto brujo. Diego, gracias por seguirme también, que no te había visto. Gracias de verdad, buenas Dan Seri. Gracias amigo también por estar por aquí.
aquí. Mira, a ver si ahora puedes hacer algo en el portal de al lado del Burger King. Alec Con, en el portal de al lado. Vale, es verdad que ponía algo por aquí, ¿no? Vamos a mirarlo, ahora vamos a mirarlo, correctísimo. A ver, vamos a despejar un poquito con esta cura, a ver si podemos. La llevamos porque necesitamos 45.000 puntos, ¿vale? No la mejoramos por eso. Vamos a intentar hacer el máximo de puntos, sobre todo esos 45.000, que son los que necesitamos para poder pagar también otra de las fases del Easter Egg. Tenemos un por dos, riquísimo esto por dos. Venga, va, dale cañita, chapitas. Doble tiro nos vendría muy bien también. Una baja instantánea ahora mismo no tan bien, la verdad. Vamos a guardarla, vamos a aguantarla para cuando se nos acaben las balas de la cura y le damos con ello. Bueno, se nos va a acabar. Tenemos por ahí todavía munición de la buena. No paran de salir, tremendo estos zombies. 30 balitas últimas, con ese portos también. Nos vamos corriendo a por esa. La baja instantánea no, nos vamos corriendo a por esa munición para poder aprovechar este portos al máximo. Corre, corre, zapita, tenemos un cabún, no nos interesa para nada. Ese cabún, son 45.000 puntitos, no lo que hemos visto antes. ¿Cuántos zombies quedan? Quedan 6. A ver, vamos a intentar de la manera de mirarlo del portal y todo eso. 4 zombies. A ver si podemos sacar petróleo de estos. Vale, perfecto, quedan 2, nos vamos, no pillamos el cabún. Vamos a mirar lo del portal. ¡Un por Dios! Total, David. Espérate, vamos a leer primero, porque no sé si lo del portal ese nos va a dejar en un lado que no podamos regresar y me quiero llevar entonces el otro arma en lugar de estas, ¿vale? Mira, a ver si... gracias, Nando, por seguirme, amigo, que no te había visto. Gracias también, Sabio, por compartir el live, como siempre, amigo. Gracias por tu apoyo. ¿Qué más? A ver, vamos por aquí. A ver, también si hay que pillar algo ahí en el portal. Espérate, a ver si hay que... Porque se nos ha abierto la habitación y no hemos llegado a entrar, que venían muchos zombies. ¿Ahora qué? Aquí hay un portal, ¿eh? A ver, me meto. 75.000. Tu Travel Truck Portal, 75.000, me dice. Vale, ya con esto entonces podemos acabar el mapa. Pero no hemos pagado los 45.000 al de arriba, ¿eh? No lo sé, igual no me deja, ¿eh? No sé si me dejará, ¿eh? Yo creo que eso es el final, ¿no? Sería el final, ¿verdad? Comprable, a ver. Vamos a ver, de todas maneras también tendríamos que comprar bebidas. Esta no puedo, tendríamos que comprar más bebidas. El doble tiro, todo eso, para intentar sacar el máximo de puntos. Vamos para allá, ¿dónde podemos matar que haya un arma? Quiero una zona en la que haya un arma para comprar y se puedan hacer muchos puntitos. Vamos a buscarla, esa zona buena. También, no, la que tenemos ahí mejorada es otro arma, ¿verdad? Vale, vamos a buscar esa zonita, a ver. Vamos a mirar lo del teletransporte también ese que habéis comentado. A ver, aquí tenemos la Acuda. Aquí tenemos también esta, ¿vale? Podemos comprar el Daikiri. Yo creo que podemos comprar todas, ¿no? No hay Hyperclimit. Bueno, por si acaso vamos a ir a buscar el doble tiro también. A ver, por aquí que tenemos esa arma castañera. Aquí podríamos aguantar. No es tan fácil, ¿no? Aquí quizás con este arma, yo creo, ¿no? Aquí es bastante abierto, ¿verdad? Yo creo que aquí podríamos aguantar. Y tenemos aquí la ICR-1. La vamos a comprar, yo creo que sí. Vamos a intentar matar a todos los zombies por aquí, ¿vale? Y si eso, nos vamos desplazando después a otros lugares, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlos aquí una bolita para poder matarlos. Más cositas, bebidas. Ese doble tiro, ¿dónde está? Por aquí, ¿tenemos esta ya? No, pues venga, para la saca. Parece que no hay perk limit. Vamos a comprarnos ya todas las bebidas habidas y por haber. Bebidas y por beber que podamos tener por aquí. ¿Esta qué era? El Eternal Red Frog. Pues venga, para adentro también. Más bebidas que tuviéramos. Teníamos también por aquí, ¿verdad? No sé dónde está el doble tiro. ¿Recordáis dónde estaba el doble tiro? No sé exactamente ahora dónde ha podido salir. Por aquí teníamos la mula, que ya la llevamos. Llevamos ya las 3 armitas. A ver cómo va esto. ¿Qué nos falta? Nos faltan dos, justo. ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el otro? No sé cuál es el otro. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no son necesarios, ¿no? Poníais 75.000. Entiendo que se podrá abrir. Vale, aquí teníamos dos bebidas, ¿no? Teníamos una escondida, ¿verdad? Que es la cruzada. Y teníamos también la Winter y la Wind Widow, ¿no? La Wind Widow ya casi la llevamos. Esta, correcto, la cruzada. Perfecto, la Wine Widow. Estaba como arriba, ¿verdad? O estaba al entrar por el otro lado, a ver si era por aquí. Ya no me acuerdo por dónde se llegaba, me chisé la mar, estoy perdido. Por aquí no tenemos nada, ¿verdad? No, pues por aquí no era, a ver, hay que darse otra vueltecita. Por aquí, correcto, chapitas. Ahora mismo corremos ya con la stamina up, corremos que no, vamos. Quedaba usted, mira, aquí está nuestro amigo. Vale, es de nada, ese 8, no sé para qué será. De hecho, no sé por qué lo habrán puesto. Igual se llama 8 el amiguete, no lo sé. Le llaman H o algo así, no lo sé. 10, 15.000, vale, por aquí sí, ¿no? Por aquí no, por aquí tenemos una ermita. La Widow ya la tienes, ¿no? Ah, sí, la Widow ya la tenemos, es verdad. Vale, no, la que quiero es la Winter, la Winters, que está arriba. A ver si me acuerdo de cómo subir arriba, madre mía, chapitas. Te estás dando toda la vuelta. ¿Otra vez al amigo del póster? No. Vale, ahora sí, ya hemos llegado. Vale, por aquí no. Creo que estaba aquí, ¿no? La Winter's Wine, ¿verdad? Estaba por aquí metida en algún lugar, ¿no? Si no recuerdo. Detrás del dólar hay una bebida. Vale, perfecto, ahora vamos para allá. A ver, vamos a comprarlas todas ya para poder hacernos todo lo posible. Me suena, no sé por qué, que había una bebida por aquí, la Winters, ¿no? O era en el... Ah, no. Igual, espérate. Igual es en el otro laberinto. Claro, es en el laberinto de abajo, en el que está poco iluminado. Bueno, pues nos vamos a meter por aquí entonces. A ver si aquí arriba no había nada más. No había ninguna bebida ni nada. Solo estaba aquí el... Madre mía, se lo podían haber ahorrado, la verdad, este piso. Pero bueno, seguro que alguien contribuyó, puso su esfuerzo, así que se lo vamos a agradecer también. Por aquí no hay, seguro. No, por aquí tampoco. Espérate, por aquí, a ver, tampoco. Pues nada, parece que no hay. El último zombie viene por ahí. Tenemos que intentar llegar antes de que llegue a la zona complicada del laberinto. Parece un mapa de los
los Backrooms, ¿verdad? La verdad que sí, Parres. Es tremendo. ¿Para qué sirve la vida del Winter Wild, del Winter Wall? Es para que se queden los zombies congelados cuando te dan. Por si acaso, nos sirve un poquito como la viuda también. Así que vamos a pillarla. Vale, por aquí entonces solo está la Alien Crusade, ¿no? Sí. Estaba en el último laberinto, ¿verdad? Estaba en el último, ¿no? Vale, perfecto. Gracias, te queda. Vamos para allá, amigos. Gracias de corazón a todos los que estáis dando like, compartiendo el live, unidos por Twitch, por TikTok y por YouTube también en el diferido. Gracias de corazón, hombre. A ver, que viene por aquí nuestro amigo el zombie. Le damos un saltito, nos vamos por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ha muerto, ¿no? ¿Se ha quedado sin cabeza? ¿Conserva la cabeza? No, no conserva la cabeza. Vale, pues nada. Luego iremos a por las demás bebidas. Vamos a ver, este edificio lo tenemos ya hecho totalmente, ¿vale? Aquí ya no tenemos que regresar en ningún... Ah, bueno, tenemos que regresar a pagarle a las 45.000 a este. Vale, no tenemos más bebida. El doble tiro. El doble tiro es lo que me está preocupando ahora mismo. No sé exactamente dónde estaba. Puede que estuviera por aquí. Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Uf, me llevo un taco. Me llevo un taco, pero me deja ahí tieso, ¿eh? Vale, vamos a pasar la ronda. No me la voy a jugar. Vamos a pasar la ronda allí. Tenemos el plátano allí también, por cierto. Hacemos esto para ir despejando también lo que nos vayamos encontrando por el medio. Y la verdad es que con el taco me muevo un poquito más lento, ¿eh? Tenía que haber depositado un poco. Bueno, me lo llevo. Vale, me voy a quedar aquí a intentar sacar el máximo de puntos con este arma que es una castaña pilonga, ¿vale? ¡Och! Espérate, que viene nuestro amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, no lo veo. ¡Ay! No le mata esto, ¿eh? No le mata esto mejorado, ¿eh? ¡Uy! Menos mal. Cuidado. Menos mal de la araña. Y un por dos, muy bueno. Vale, perfecto. Con la ametralladora nos vamos a ir. Cambiamos una por otra. Perfecto. Tenemos un cabún ahí. No, no queremos el cabún. Queremos que vengan los zombies lo más rápidamente posible. Me voy a cambiar este arma y me voy a poner la ICR. ¿Cómo se llama? Esto. Que con esto, con un por dos, sacamos mucho más puntitos. A ver, hay que tener cuidado también, de todas maneras, ¿eh? Hay que estarse contento aquí porque vienen ya rapidito, pero bien, ¿eh? A ver, para intentar atravesar con estas balas, cuidado, pillamos la viuda también, chapitas, que no la ha pillado, pero sí he pasado al lado, me casi se la mar, dámela, pues nada, no nos la da, ¿qué tenemos que hacer? A ver, cuidado, chapitas, quedando dos collejas, 26.600, queremos 45.000, bueno, tenemos muchos puntitos para comprar bebidas ahora, ya iremos a por, vamos a hacerlo con zombies, no vamos a ir a por los tacos. 27.000. Vale, pues el último zombie. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos arriba esto. A ver, ¿dónde puede estar también el doble tiro? No estará dentro, ¿no? De la tienda. ¿Os suena si está dentro? ¿Qué es la de color morado? El PDH. ¿Cómo se llama? El flopper. Pero esa no está. Ah, mira, está aquí el doble tiro. Vale, perfecto. Ya sabía yo que tenía que estar por aquí. Vale, ahora sí. Ahora con el doble tiro esto ya mata un poquito más y podemos ir sacando esto. Lo malo es que me llevo el taco encima y voy súper lento. Y eso me está retrasando. No parece. Todos los mapas de franquicias tienen zona de backroom, me dice Pro Edu. Es verdad, ¿eh? Es verdad. 25.800. Vale, a ver si dejamos bola. Si no dejamos bola, mal. Madre mía, la bola que viene. Cuidado, chapitas. Hay que matarles ahí en fila. Venga, que se pongan en fila todos los zombies que puedan. Claro que sí. El escudo también que nos ayuda. ¿Qué es esto? Se acabaron las balas. Hay que comprar, ¿no? Hay que comprar. Tenemos munición. Perfecto. Recargamos primero y nos vamos. A ver, ¿qué más podemos tener por aquí? 28.134. Cuidado. 28.554. Cuidado con esto. Vale, 29.434. Pues 30.000, hasta que hagamos 45.000. Bueno, va a pasar un rato, pero lo vamos a intentar. Una vez ya tengamos 45.000, ya pillaremos de todas maneras las armas buenas y ya nos iremos con ellas. Me da igual si pasamos más rondas o menos, vamos a hacerlo con la ICR esta, ya que tenemos aquí posibilidad de comprar balas y nos sale muy rentable. Y una ametralladora, ¿cuántos quedan? 4 zombies, venga, que la vamos a aprovechar para el principio de ronda. El principio de la siguiente ronda, corre, chapitas, que así no tenemos que comprar balas de momento. ¿Por dónde vienen? Falta uno, ¿dónde está? Estoy escuchando, lo escucho a lo lejos. ¿Dónde vienes? Aquí viene el amigo. Cuidado con las últimas balas. Venga, le metemos con esta, por si acaso. Recargamos, pillamos la ametralladora. A ver en cuánto esté ahí, más o menos. A ver si nos da la munición también. Vamos con la ICR1. Corre. Vale, perfecto. Apurada hasta el máximo. La bebida morada, ¿qué tienes que hacer? Ah, la movida, la que tengo. Pues no lo sé. No lo sé ahora mismo. Es la cruzada y no me acuerdo ahora mismo lo que hace. Rezo brujo. Bueno, chapita, me vas a comer. Vale. Esta tarde nos vemos también. Vale, perfecto. Gracias, amigo. Gracias por tu apoyo, hombre. Gracias por estar. Por aquí, enhorabuena, amigo moderador. Gracias de corazón por estar por aquí también, dando tu apoyo, como siempre. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué bebida es la de color morado? Vale, digo, eso que me decías, ¿no? La cruzada, pero no sé exactamente qué es lo que hace. 33.000, no, tenemos que comprar. Espérate, se me ha olvidado comprar, tenía que haber comprado, ¿no? Antes de tiempo, a ver si me da tiempo a comprar y escaquearme. Sí, no me da tiempo, ¿vale? Tenemos que abrir camino, ¿no? Tenemos que abrirnos, hay espacio. A ver si me da tiempo a que saque una bolita. Y me voy por esta recta mismo, compro. Y me voy por esta recta, y ahora volvemos, no os preocupéis. Ahora volvemos por aquí, ¿vale?
A ver, creo que por aquí podemos hacer bastantes puntitos también. Si vamos corriendo por aquí, yo creo que me puedo ir de un lugar a otro. Hay que tener cuidado con las palmas, chapitas, pero llevamos el escudo. Que no nos cojan por aquí, que nos pille confesado. Ya, venga, 36.000, 38.950, 900, no, 37.000 ya. Tremendo, tremendo, tenemos otra arañita, vale, 37.474. A ver, sí, volvemos a esta recta de la ICR. Oye, me gusta mucho esto, de ir de recta a recta e ir comprando balitas de la ICR, sacándonos nuestras viudas también. Seguimos comprando por aquí, perfecto. Ya sabéis, tenemos que hacer 45.000 mínimo, más lo que nos saquemos después para las bebidas. Así que de momento vamos bien. Esas arañitas también, que nos ayudan mucho cuando vienen por la espalda, hay que cogerlas. Siempre que veamos una hay que llevársela, porque nos ayuda muchísimo a cubrirnos las espaldas también. ¿Cuándo han salido? ¿En qué ronda ha vuelto a salir el Brutus? No sé. ¿En qué ronda ha vuelto a salir? ¡Corre, chapitas! Vale, la hemos pillado, ¿no? Perfecto, tenemos instant kill. ¿Cómo vamos de balas? Bueno, vamos mal, pero ahora compramos. ¿Qué vida es la...? Estaba en el último laberinto, correcto. Ahora iremos a por vida, está bien. ¿Para qué sirve la vida de Winter Wild? Me dice. Es una vida que suelta fuego al deslizamiento. No, la de Winter Wild es otra. La de Winter... Ah, vale, es la naranja. Vale, preguntabas la naranja. Gracias, sabio amigo, por comentarla. Correcto, correcto. Es la que, ¿veis? Hace como una explosión sin necesidad de que sea el Doctor Chungo. Parecido al Doctor Chungo, pero no tienes que caer, sino que te tienes que deslizar. Efectivamente, sabio. Muy bien, amigo. Gracias por tu apoyo. Oye, con esto de los tiros es buenísimo. Quiero que se me quite la... Creo que ya salió en la ronda de 17. Creo que ha salido en la ronda de 17, ¿verdad? Ese Brutus. Vale, perfecto. A ver, vamos a intentar meternos por aquí. A ver, todavía tenemos alguna viuda. Vamos a meternos por aquí. Que vengan todos los que vienen por detrás. Les damos caña, matar. Le mataría a estos pedazos de zombies con este armita que nos permite hacer muchísimos puntos. Cuidado con la espalda, tenemos viudas todavía, ¿no? Tenemos alguna, tenemos un par, por si acaso nos viene por la espalda. Hay que volver a nuestro sitio, otra vez la ametralladora cuando me quedo sin balas. Justito, parece chaposta, tremendísima. ¿Qué hacemos? ¿La cogemos? Venga, pues a cuchillazos también, que tenemos ya casi los 44.000. Los 45.000, perdón, hay que pillar sus 40. Un por dos también, madre de mi vida. Ese por Dios, venga, por Dios a la saca. Claro que sí, con esta tática, con por Dios, con lo que quieras. Nos vamos por aquí, 45.000 ya tenemos para pagarle a nuestro amigo del cuadro. A ver si nos salgo bueno también, ojalá nos dé un... Estaría muy bien, la verdad, que en lugar de comprar la bebida nos diera un... ¿Cómo se llama? Un percacolic, ¿no? Nuestro amigo de ahí. Queda un zombie, no le voy a matar, me voy a darle el cuadro ya. ¿Dónde estaba el cuadro? ¿Dónde salía el cuadro? El cuadro salía en el edificio, ¿verdad? Venga, pues vamos a recargar las armas, a ver. Bueno, esta ya me da igual. Esta también, esta, son 999 lo que tiene como máximo. Ya queda el por dos. ¿Cómo sabes si te queda vida, viuda, chapas? Por las granadas. Las granadas son las viudas. ¿Ves que tengo dos ahora encima del 300 de las balas que pone ahora 300? Ahí hay dos granadas, esas son las viudas también. Ahí sabemos si nos quedan o no. Tengo que venir aquí abajo, ¿verdad? Para poder pagar los 45.000, 48.714. A ver si nos da para comprar otra bebida. Creo que nos quedan ya solo dos cositas, ¿no? Una es esta, pagar aquí, ¿correcto? Toma, amigo, ¿correcto? Escape the Matrix, Tropi Unlocked, escape the Matrix, ¿vale? Y nos faltaría de el Tropi Not Unlocked. Ah, no me lo dice. ¿Y luego esto me da puntos o no? Ojalá me diera puntos, ¿no? Estos regalitos. No sé cuál nos falta, entonces, presiona el panel de control, el resto depende de ti. Buena suerte, abre la puerta con los códigos y desvía la energía a habitación misteriosa, vale. Bueno, pasa día del trabajo, responde al teléfono en la caja para comenzar. Ya, eso ya lo hemos hecho. Paso Siege Eclipse, ya lo hemos hecho también. Respeta la estatua al final, vale, también. Encuentra la tarjeta. ¡Ah, no! Nos falta la hamburguesa, ¿no? La hamburguesa, espérate, la hamburguesa, sí. Forbidden Whopper, vale. Deja el Whopper en la grieta frente al Burger King. Vale, ese es el último que nos queda. Y ahora ya hacer 75.000. Perfecto. Oye, muy bien. Muy mapazo, ¿qué hora es? Uy, madre mía, se me va a juntar la hora de comer con la de cenar. Al final, como sigamos así, me cachis de la mar. No voy a arriba a descansar nada. Madre mía, voy a acabar loco hoy. Pero para eso estoy aquí. Para estar con todos vosotros. El dejar la hamburguesa en algún sitio. El de dejar, correcto. ¿Dónde pone un 3? Me dice. ¿Cómo vas si te ayuda? ¿Dónde pone un 3? No. ¿Ves que aparecen dos bolas ahí que aparecen dos bolas de Pokémon? Ahí lo tienes, amigo. Perfecto, ya tenemos el último hecho. Vale, pues me voy a quedar ahí con la ICR. Me voy a quedar ahí a hacer 75.000, si mal no recuerdo, ¿verdad? Hay que hacer los 75.000 y ya con eso nos vamos en este pedazo de mapazos. No, you wanna actually did it. No way, you got every zombie. Vale, perfecto, ya los tenemos todos. You must now visit the boss office. Tengo que visitar la boss office, de nuevo. Vale, pues vamos a visitarlo. Espérate, a ver, una cosa, porque no he probado si los tropics esos se pueden coger al tenerlos todos. Vamos para allá, a verlo. De nada, Rams, amigo, gracias a ti por tu apoyo. ¿Dónde? El de dejar la hamburguesa en algún sitio. Es correcto, vale, ese es el que hemos hecho. Vale, por aquí no parece que haya nada. Por aquí tenemos, a ver. ¿Puedo coger los trofeos? No, ojalá, me diera ya los puntitos suficientes para irme. Sería un detalle, la verdad, sería un detalle. Y si los disparo tampoco, ¿no? Oye, si no tienes balas, cuidado. Vale, esta está mejorada al final, ¿no? Vale, sí. El ICR no la voy a mejorar porque quiero que tenga ese daño mínimo para poder sacar más puntitos que tarde en matar a los zombies.
Ismael, gracias por seguirme, hombre. Gracias por tu apoyo, por ese follow. La bebida morada te renueva el escudo al pasar rondas, parece. Dice Alex Gon. ¿Ah, sí? Ah, vale, pues debe ser, correcto, debe ser. Entonces, la. Sí, debe ser. Debe ser la cruzada. Entonces, ¿qué hace eso? Me suena que es eso. Es correcto, es correcto. Es eso que suena pam, pam, pam. ¿Sabes? Que suena al principio de la ronda, que suena puf, puf. Como que te dan en el escudo, es eso, es la reparación. Madre mía, qué mapa es el más largo, pero igual está súper guay, ¿verdad, Prodedu? Gracias, amigo. Gracias de verdad a todos por vuestra paciencia. Por estar aquí. A ver, por aquí, ¿me puedo tirar? No, ya no. Simplemente tenía que llevar la hamburguesa, ¿no? Bueno, pues se ve lo de abajo. Vale, más cositas que me faltaban. Me dice que tengo que ir a la office, ¿no? A ver, vamos por aquí. A ver si hay algo nuevo que no se hayan dado por aquí. Pues me podría darme un perk alcoholic, la verdad. Debes completar todos los huevos de Pascua. Se abrirá la oficina del jefe. Entiendo que la oficina del jefe entonces es esa, ¿no? A ver, con 75.000. 15.714. Espera, voy a dar un traguito al agua. Me estoy quedando sin voz ya casi. A ver. Vale, entiendo que la oficina del jefe entonces, perdón, es esta, ¿no? Vale, 75.000, ¿eh? 75.000, sí, debe ser aquí la oficina del jefe, correcto. Y son 75.000 para coger el teletransporte y marcharnos de a mimito. 15.714, pues lo dicho, nos vamos a quedar ahí al lado de la ICR. Vamos a ir a hacer puntitos allá a mansalva con la ICR. E intentar hacer esos 75.000 lo antes posible. Atrás en la cocina se ha abierto la otra puerta. Ah, sí, Prodedu. No me digas, se ha abierto la otra puerta. Espérate, espérate, espérate. No lo sabía, no lo sabía. Gracias, gracias, amigo. Vale, 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 perfecto. Se ha abierto la otra, ¿no? Esta es la oficina del jefe, ¿verdad? ¡Uf, qué buena! ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? ¡Family Guy! ¡Wait the boss! ¡Welcome to my slaves! I mean workers. ¿Cómo, cómo, cómo? Actually finish this stupid man. Has terminado este estúpido man. Pero nice, I use your credit card. You use ATM to take some money out. Always the credits, no rolls. Thanks for playing. Me dice que coja el dinero, ¿no? This map is possible thanks to Blink, no sé qué. Vale, está pidiendo gracias y todo. Dice que vaya a la tarjeta, con la tarjeta de crédito, ¿no? Aquí al banco, a ver cuánto nos da y podemos escaparnos igual. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me deja? No me deja, me dice que no. Me dice que no, no me da nada. Ahí están todos los amiguetes. Mira, hay uno de Treyarch, ¿eh? Hay uno de Treyarch por ahí, impresionante. A ver, thank you for playing. Thank you a team. A ver, oye, muy buena esta, ¿eh? Igual me ha dejado una tarjeta de crédito ahí en el medio y no la ha pillado, ¿eh? Porque venía el zombie, a ver. ¡Eh! ¡Sí! ¿Cómo, cómo? ¿Suces Wilton? Me va dando 10.000, 10.000 y 10.000. Vale, necesitamos 35.000, oye, perfecto. Venga, pasando ya mapita. Claro, claro que sí, claro que sí. Había que venir aquí, tenía que esperar, ¿no? Vale, 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 vale. 75.000, ya los tenemos. Venga, perfecto, nos vamos. Uf, ha muerto el zombie, me voy corriendo al teletransporte. Parece que no ha muerto todavía. Me voy corriendo al teletransporte para finalizar este mapazo. Yo creo que ya es el final. 85.834. Oye, mira, mira, es el de Family Guy, ¿eh? Tremendo, tremendo lo que nos ha dado. Una pedazo de tarjeta de crédito para poder comprar. Menos mal que me he dado cuenta, dice Bredu. Menos mal, correcto, amigo. Gracias, gracias de verdad por tu apoyo. Como siempre, gracias, Jounty, por compartir el like. Greg, gracias por seguirme también. Gracias de corazón. A ver, te la has saltado. Vale, Alex Gone, amigo. Gracias, gracias. Gracias de corazón. Oye, pues no compro más bebidas, así que nos vamos ya directamente a pasar este pedazo de mapazo que tenemos. Estas 19 ronditas.